Minecraft y los audífonos Droid 66, de los audífonos True Wireless más avanzados del mercado en este segmento de precios, que además tienen modo juego y muy buenas capacidades de reproducción de bajos para que todo suene impresionante. Recuerda que están disponibles con audiofilia.com. Y también tenemos un código de descuento para droga digital que es DDNWKS Droid 66-10% para que te salgan más baratos, disfrutes de tu música y tus videojuegos on the go o también en tu casa. Se los dejamos en la descripción. Ay, oh, ese pajarito mm. de fuera. Ah, son tres. Son tres pajaritos. Deje <laughs> <laughs> este que justo empecemos. Y buenas, o sea, ¿cómo están? ¿Qué tal? <risa> <risa> Qué chistosos están esos pájaros de ViewSonic. Sí, están todos <laughs> chistosos. Están muy <risa> chistosos. <risa> Están feos, 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 pero por eso me cae bien. Están de todo ay, ay, ay. Se, se me ve el pájaro, dice, ahí. se me ven los tres pájaros que tengo los ahí. Los tres pájaros. Pero bueno, ahí está. Déjenme quitar los pajaritos, se los quito de la cara para que podamos continuar. Digo, sí, está bien, no sé que se antoje, pero tampoco es para tanto. Eh, bienvenidos a Adictos Digitales. El día de hoy, como estaban viendo en nuestra portada, pues teníamos ahí unas tarjetas de video Radeon. Y bueno, pues fue justo el anuncio oficial hace, hace nada, fue hace creo que, que dos días, ¿no? Y bueno, pues vamos a platicar un poquitín de estas tarjetas, un poquitín de lo que traen. Yo un poquitín de las, de las fotos de contrabando que no debería demostrarles, pero que aquí están. <laughs> pues somos prensa, ¿verdad? Acuérdense, todos somos prensa. Exactamente. Y mira qué belleza. Esto es de lo interesante, que esta es una board roja de desarrollo. Generalmente estas no, no llegan al público. Y bueno, esta que están viendo aquí es la eh, 7900XT. No la XTX, esta es la XT. Ahí está. Detallitos. De hecho, el enfriador es prácticamente igual al de la generación pasada. Por ahí, cuando estábamos en la sesión de preguntas y respuestas, hubo alguien que se quejó de que por qué no metieron una, una apropiada solución térmica porque no les gustaba la solución que tenían. Ah, bueno, los una cosa es que sea apropiada y otra cosa es que no les guste. Lo entiendo perfectamente bien, pero bueno, salió por ahí alguien. Mira, no de, deja, deja, no. deja divino. Seguramente fue de prensa escrita. Sí, fue de pues, prensa escrita, ya. Pero, sí, asiática, no, yo, yo. pero asiática. Ah, es que la, la prensa escrita. Digo una disculpa a, a mis compañeros periodistas. No sean como la prensa escrita que, que critico. Oye, deberían dejar esas boards así tal cual en rojo. Es, yo es, no sé es lo que les estuvimos diciendo ahí. De que al menos estas es que el, el Shroud viene completamente rojo, que la PCB, digo, que viene completamente negro, la PCB en rojo se vería increíble. Saludos desde el marginado chat de Twitch. ¡Ay, cómo les Me encanta echarse al, al el, sí, el drama, sí, es, el drama. Es la red social con más drama. Ajá. <laughs> Oigan, ya alguien ya se dio cuenta que no traigo lentes. Ah, sí, algo pasó <laughs> contigo. Digo, fue, fue, este, fue en el streaming pasado, que bueno que, que siguen ahí con, al pendiente de mis lentes. No, no los traigo porque de hecho los arreglé, pero los arreglé mal. Y, y nuestro queridísimo este compañero Fix, también conocido como Aldo Rivas, se, se propuso, saben, son... este... no, lo, no los, los va a arreglar, se los llevó, se los llevó a su casa, mm. y ya los va a arreglar bien y todo, y me los va a traer mm. mañana porque mañana lo veo. Perfecto. Entonces, por eso hoy no tengo lentes y tuve que hacer el zoom así del, del chat para poderlos ver, pero sí, ya mañana tendré otra vez lentes. Ya vi que se están quejando aquí. ¿Cómo que 720p mis drogas? Lo que pasa es que el último streaming que hicimos, ¿desde dónde lo hicimos? Pues desde allá. ¿Fue, fue el de AMD? Ah, no, pero hubo algo más. Entonces, eh, lo que estoy viendo es que Julian no, no cambió las configuraciones de 1080p para el de lanzamiento de, de AMD. Entonces también están en 720 Por eso están quejando de que como 120p este streaming. O sea, estamos a 720p. Pues ni que fuéramos sí. consola. Yo lo sé, sí estamos a 7:20. <laughs> uh -huh. Pero bueno, bienvenidos. Ahora sí, una disculpa este, con, con la resolución. Digo, mucha gente nos escucha y la verdad es que les vale brillo. Digo, tal vez lo, lo interesante que, que podrían estarse perdiendo con esta resolución. Mira, es mi bonita playera, este. Mira. No, mira, algo que también podemos hablar de diseñadores, no sé si te, si, si, si te fijaste que ya cambiaron el logotipo de la selección mexicana. Bueno, el, el escudo. A ver. Me gusta muchísimo más el nuevo escudo. No sé ¿Eh? tú qué opinas como diseñador. Sí conoces el antiguo, ¿no? El antiguo era más este, institucional. Sí, parecía más bien como del gobierno. Ajá, era como de gobierno ya se ve más futbolero. Eh, y sí, este, me gusta mucho. Se ve más futbolero, sin embargo, se pierde completamente en esa playera. Sí, eh, no es el objetivo que se vea del el logotipo. En, el, uh -huh. en la verde, en la que es como la oficial, digo, esta es la de visitante, en esa claro, se, claro. Be, se ve muy bien. Se ve, sí, no debe ser de, el objetivo. Es parte por de. La, uh -huh. Por la paleta de color, exactamente. No, pues Mira, no, no, es por hacer, no es por hacer comercial ni nada, pero el último streaming de Match News, analizamos todas las playeras de, de, del mundial. ¿De Son muy interesantes. Nos íbamos con cada, cada país e íbamos viendo la historia. Hay unas que tienen una historia muy interesante. Por ejemplo, eso dices que se pierde el logotipo. La de Ajá. Dinamarca fue a propósito, es una playera, la blanca está muy interesante, porque es ¿Qué? así como parece una playera Rimbros y es una protesta. Está muy interesante, oh. eso tú como diseñador te, te, te debe de llamar la atención, especialmente por cómo hicieron el logotipo para que no se viera. Okay. Pero bueno, eso, eso lo analizamos en Match News, si alguien quiere ver, pues ahí está el, el último streaming del jueves, pero nosotros aquí lo que nos atiene son las tarjetas gráficas. Exactamente, y bueno, pues aquí está también la comparación de tamaño entre una y otra. Eso estuvo bueno. Sí, sí, lo estuvieron sí, pues. viendo también a Image News. Sí, estuvo bueno ese análisis. Uh -huh. Pero bueno, a ver qué más tenemos ahí. Detallitos mínimos, por ejemplo, la XTX aquí tiene unos acentos que son eh, para RGB es la, la única luz que tiene y si se fijan el fan shroud es un poquito diferente esta la xtx tiene ventiladores un poco más grandes que la más chica y algo que está interesante es que en estas tarjetas tienen un cómo se llama un termistor en la en el área de ventiladores que es algo está viendo que, que sepas no cuánto, en cuánto uh -huh. está entrando el aire eso es, eso es una información realmente útil. y vuelvo uh -huh. aquí a lo que siempre digo estas tarjetas son para Mini TX. Tú, si tienes una tarjeta, un, un, un ensamble Mini TX que tengas temperatura de entrada, es súper útil. Uh -huh. Es algo que a mí está me claro. hubiera gustado este, tener. Entonces, estas van derechito para Mini TX. Ahí está, ya. Cuando, ya, ya me vi. Con la luz ya, ya me encendido. vi. De hecho, eh, no. digo, no, no, no caben en cualquier gabinete de ITX. O sea, sí es cierto que estas de referencia son de las más pequeñas que va a, va a haber esta generación son del tamaño de la generación anterior. De hecho, prácticamente la XT es del tamaño de la 4800 XT, digo 6800 XT de la generación anterior, nada más que traen esta como protuberancia en lugar de ser completamente planas. Esta es un poquito más grande que las de la generación pasada. Están bonitas pues, las tarjetas. ¿Se ven? Pues mi pero en mi... Ajá. No, que en mi gabinete sí van a quedar. Bueno, en El tu gabinete, gabinete caben aunque no sean que no sean para ahí, mi x de todas formas. Pero sí, la verdad es que como dices, la, la, el RGB se ve de muy buen gusto, muy, muy elegante, serio. Ah, sí, esto también se te va a ser bien. interesante. Ya viste ah, la no c Sí, era Ajá. lo que estábamos justamente al final del streaming de cuando fue la presentación. Eh, uh -huh. Tú ya no estabas, eh, pero estuvimos debatiendo eso: que si tenía C, que no lo vimos, que sí, tiene USB tipo C. Ahorita ya se está volviendo más prevalente. Por ejemplo, acaba de llegar un, un TerraMaster Master que es, como, es un DAS, no es un NAS, sino es un DAS. Ajá. Y esa cosa es Thunderbolt, pero aparte tiene una salida DisplayPort. Okay. Entonces, ya ahorita USB-C se está volviendo un estándar muchísimo más importante. Hicimos la revisión, por ejemplo, del, del, del monitor este de ViewSonic, que viene por USB-C. Entonces, qué bueno que está retomando ese estándar. Me da muchísimo esa gusto. Y además de que eh, creo que es, es mejor incluso que hasta el DisplayPort. O sea, bueno, tiene el mismo ancho de banda, etcétera. Sino hasta para Thunderbolt. Me parece más práctico que DisplayPort o que HDMI. No sé qué opina la hecho, gente de en el. Chat? hecho, técnicamente este USB-C en estas tarjetas acarrea DisplayPort 2.1, que es el mismo que tienes a nosotros. O sea. Ajá. Precisamente por temas de, de compatibilidad, que es lo que quieren: que tú puedas tener tus eh, monitores de súper alta tasa de refrescamiento y de súper alta resolución, o sea, 8K y demás, por medio de DisplayPort. Mira, aquí está diciendo Javier, este, pero ¿por qué Nvidia quitó el USB-C? Es que técnicamente no era USB-C, era un puerto especial para un estándar de BR que nunca, nunca, digamos, sobresalió. Entonces, este, pues lo quitaron porque técnicamente no es un puerto de video. Ya cuatro años después del lanzamiento de serie 20, pues ya es más relevante o, pre, o predominante USB-C. Finalmente vas a tener que comprar algún adaptador si eres de alguien que tiene un monitor, pues, de hace 10 años, de hace 15 años, porque lo existe, eh, para poder utilizar DisplayPort. Pero me parece que es un, un, un buen ejercicio por parte de AMD. En realidad no está tan pasado de lanza, o sea esta es la parte de atrás que era lo que estaba comentando contigo que es la primera vez que las radios vienen tapadas de donde viene el chip y que toda esta parte pues es ayuda a disipar uh -huh. mira es que eso ayuda a cuando este páginas como tipo Igor's Lab que dice que es el capacitor y que no sé qué así ya les quitan este pretexto para decir que están malas y para hacer drama no más para hacer vistas ahí está pero sí, bueno, estas son, son las tarjetas que presentó MD, la verdad están interesantes, y es. Vamos, vamos a decir algo realmente así como, como que no, como que no le va a gustar a nadie. Se dan cuenta cómo los precios ridículos de Nvidia hacen que nos parezcan incluso atractivas tarjetas de mil dólares. O sea, ¿qué clase de mundo es esto? No, yo me acuerdo cuando leí artículos de teléfonos, cuando decía, es que ya llegamos a los teléfonos de mil dólares. Y, sí, y esto o se o va sea. a volver normal. Ahorita ya, está, ya llegamos a que se normalice una tarjeta de mil dólares. Oye, tienes que poner esta imagen, porque van, te van, van a agarrar tu imagen de meme. La acabo Guay. de mandar al chat. Tienes que ponerla, la acabo de mandar al chat. Me la mandó ahí este, el tío Raptor Tech. No sé si él la hizo, pero tienes que ponerla tienes que ponerla y yo sé que le van a poner más cosas no que solo eso pola, sí Pola tienes que ponerla no. o sea sí la voy a poner pero 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 no o sea o sea no a ver ahí Pola ah. para que se rían un ratito ¿Y sabes qué es lo que más este más me da risa? Que justamente hoy, hoy hablamos a, con alguien en, en el EGS, ahí está la captura. Pues se ve atractivo, Ay. ¿no? Que, que no te vayan a poner otra cosa en la mano, ¿no? Porque. Pues me van a poner la mía, o sea, se va a ver así como me veo yo cuando voy a vinar. Bueno, si te la ponen hacia arriba, ¿por qué tal si te la ponen hacia abajo. Pues también, nomás que dio la vuelta al ah. otro lado. Ah. No, y, y justamente hoy que estuvimos en, en el IGS, en el EGS aquí en la Ciudad de México, estábamos platicando Ajá. con alguien, ¿no? un fan de ustedes, eh, uh -huh. acerca de eso, no, de que vean la proporción y, y sale tu foto con la mano así agarrando esa tarjetota ah, sí. gruesa, ah, exactamente. Ay, ay. Que, que de espera, hecho Mira... Ya, espera, 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 esa tarjetota gruesa, negra. Así es. Perdón, casi les fallaba con el pescado. Ahí está, ya. <laughs> Ay, no. Dice sí, qué buena foto, imagina las posibilidades. Bueno, eso ya los dejamos a ustedes. Pero, oye, ¿te parece que si empezamos con los chayotes porque están llegando muy rápido y no me quiero atrasar tanto? Ok, nada más déjame, déjame presumir algo rápido y, y nos o sea, vamos para eso. O sea, no lo armé yo, nada de esto, pero se ven bien ya armadas. No, te digo que se ven súper elegantes. Digo, estuvo pésimo la elección de color. Yo le hubiera puesto color blanco, color azul para que combinara con eso, pero bueno. Entonces Radeon, o sea, tenían que. Mira, la, un, los... la única vez, bueno. la única vez que no es predominante Ajá. o no tiene acentos en rojo. Ah, no, ahí van y ponen todo el RGB en rojo. Pues está bien porque así tienes el contraste con la tarjeta y sigues no, teniendo. No, la me gusta ese... de no, no me gusta. No me gusta. No te un gusta trabajo? el rojo nada más. Ahí está. No, 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 pero no queda, o sea, tenías un trabajo el, el que se diseñó la, la máquina no se ve bien se así. Se ve bien blanco y azul no. es Intel, aquí se ve bien no. tiene que ser todo rojo de AMD Radeon ¿Sí? No, no, no No, sí, ya sí, están sí. diciendo que no Horrible, <laughs> sí Sí, mucho Ay, rojo no. Exactamente, me sorprende tú que que, que normalmente tienes buenos gustos <risa> <risa> Y bueno, para que no me digan que tacho de censura que, que sí le gustó con la luz roja Ah, bueno. <laughs> Oye, este, ahorita que estaba checando mi, mi, este, mi lista de videos así de YouTube para, para descargar, vi Ajá. que Pollo sacó un video de MD. ¿Alguien nos cuenta el chisme, el resumen, a ver de qué dijo? <laughs> si habló cosas buenas o habló cosas malas. Sí, queremos saber. <laughs> Y mira lo que dice Raptor te creo que es muy cierto dice lo que no entiendo es que por qué nunca usan gabinetes donde puedan poner la GPU en vertical lo importante es la tarjeta sí yo creo que sí actualmente ya es muchísimo más relevante y creo que estoy contigo en lo que siempre dices que hay que rediseñar ya el estándar ATX. ya es un estándar antiguo cero vigente antes pues sí no yo, necesitabas este pues tener muchas tarjetas no en tema de máquinas demo para cuando son demos de performance o de producto nuevo Creo que está bien que no, no pongan la tarjeta en vertical, se me hace una pésima costumbre, así, sobre todo porque te puede introducir problemas misceláneos y en productos así de primera generación como estas, que apenas salieron y no han de poder ni con su vida con los problemas de drivers que deben de tener al principio, creo que sería estúpido ponerles así en, en vertical, así abiertamente lo digo. La posición vertical en, en gráficas es algo que necesitamos. Pero no con el estándar ATX que tenemos, que no sirve para eso. Sí. Necesitamos un rediseño de ATX para que realmente, o la port dé la vuelta, o podamos conectar en otro lado, pero no como están las cosas. Ese es el tema. Ajá. <laughs> dijo que cosas buenas, pero que el Display Port dijo sus cosas, que es la mejor generación de MD, pero eso no significa que sean buenas, que es su mejor generación. Exactamente. Pues o sea, medianamente también, buenas, pero siempre tirando. <laughs> <laughs> el 8K no es real. Según quién y cómo. Eh, pollo. O sea, nos están ah, dando okay. el resumen del video de Pollo, por eso yo tengo el moro okay, que me cuenten. Perfecto, perfecto. Y lo peor del caso es que el 8K que presenta NVIDIA tampoco era real, ¿no? Cuando lo llegó a presentar. No. Exactamente. Híjoles. Tengo aquí un, un explodado. Un, eh, no me acuerdo si eso salió. En la, en la presentación salió el explode de la. Eh, ¿Cómo se llama? De la tarjeta gráfica. O sea que te enseñaba las partes del enfriador. Uh -huh. ¿Sí salió? Porque sí, sí salió. Si ¿por qué? En, porque si, si lo pongo en pantalla y no salió, nos, nos, nos funan. ¿Nos meten el chile? Sí. Mm. Pues pon una del sándwich explo, eh, explotado ya. Bueno, del, del subway o la, esa cosa que te hicieron. Uh, sí, sí, salió. Según yo, sí salió. Ok. Bueno, pues nada. Sí, más. sí salió. Igual que, igual que la generación atrás, a, eh, anterior, trae Vapor Chamber y este tipo de cosas, pero. Está interesante, realmente vamos a ver qué pasa con los armadores, eh, con las armadoras. Estábamos viendo que la gente estaba enojada, con, por ejemplo, con las TOF, ¿no? Que son exactamente el mismo enfriador otra vez de, de RTX 40, pero como son enormes, son unas tarjetotas de todas formas. Ahí está. Sí, eso sí. Y, y nos vinieron a reclamar, ¿eh? Después de nuestra queja. Así Ajá. luego, luego la tía Isus, que qué onda, que por qué estamos hablando de eso y que no sé qué. Pues, pues es la crítica, o sea, aquí aquí, aquí en Droga Digital no, no nos importa tanto estar de queda bien, sino Ajá. pues es lo que nos sale del corazón. No me gustó que reciclaran los enfriadores. Así, tienen Ajá. tanto, están tan bonitas, y te acuerdas, ¿no? Están tan bonitas las instalaciones que tienen ahí en Isus, que están sus ingenieros y todo. ¿Para qué hagan eso? Exactamente, o sea, para el único sí, trabajo no, que ingeniería no, no. sea darles reingeniería para que quepan en todos los lados no inventen, tampoco se trata de eso. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Oye, este ah, mira, a ver. Dice, dijo que el 8K presentado no es el correcto, cuando en realidad sí lo es debido a que simplemente está en ultra ultrawide, luego que no existían monitores de 8K, cuando en la presentación misma lo decían. Ay, ese pollo. Lo queremos Espérame. mucho, pero. De repente sí se ataca el, el... Mira, hasta los demos. Y una cosa es que no haya en su rancho. Y, y otra cosa Ajá. muy diferente es esta. O sea, técnicamente Ahí está. están los monitores. Ahí estoy viendo las máquinas de, con AMD Advantage. Pero pues esos fueron los demos que estaban mostrando. Esa, esas eran las compus. Y es un demo enorme. Que tenían puestos con estas. Y todo lo demás lo tengo en... Vean, aquí está. Y son, son esas teles grandes que están por ahí. O sea, realmente... Pues está interesante que según él no existen monitores 8K, pero sí hay. O sea, el tema no es que no, es que no haya, es que... A lo mejor, pues no los ha visto venderse por acá, no sé, no sé cuál es el, Mira, el tema. Ahí. Hay que darle, hay Ajá. que darle parte de, de, de razón al pollo, ¿no? O sea, lo que Ajá. salió en la presentación, lo que fue público, por así decirlo, el monitor no era 8K como tal, porque era ultra wide. Y la resolución 8K, como siempre lo decimos aquí, no es ultra wide. Técnicamente el estándar 8K no es ultra wide. Que tenga la misma cantidad de píxeles equivalente a un 8K en formato ultra wide, que es lo que quería demostrar a MD, que tiene el poder de procesamiento equivalente fue? a un, a ver, es, estoy fue un ultra wide. Eh, lo, lo que pusieron en la presentación, digo, tú porque viste todos los demos y sí, entiendo que el 8K es 16 a 9. Pero hay, eh, hay un equivalente 8K en ultra wide, que son los mismos píxeles pero es, es ultra wide. En eso debo de, de conceder solo al pollo. Que está, está pésimo que se agarre de ahí, porque pues, en realidad está simplemente demostrando o que no sabe o Ajá. que lo está haciendo para tirarle tierra a MD. Cualquiera, de las, a la este Ajá, cualquiera no. de las dos cosas está mal. Cualquiera por las dos cosas que veas, o sea, está mal que no sepa que hay 8K, o está mal que le tire tierra porque no cumple exactamente con el estándar 8K. Uh -huh. Pero pues, técnicamente, cuando tenemos el mismo número de píxeles, es lo mismo, eh, o sea, para uh -huh. la tarjeta gráfica sería lo mismo. Y en, en términos de la presentación, no me acuerdo de eso de que presentaron un ultra white, pero según yo, era nada más del joint venture que tienen de los varios monitores que van a venir con Displayport 2.1, que es lo que estaba anunciando MD. No que ese monitor en particular fuera 8K, sino que hay monitores de esta nueva alianza y de estos nuevos pro productos que vienen sí. que sí van a venir con 8K. Mira, es que no quería que sonara tan feo, pero lo voy a decir. Pollo no estuvo en los demos, tú estuviste en los demos. Pollo nada más vio <laughs> lo que eso... puso, puso la presentación pública. Entonces, tú tienes una idea, Pollo tiene la idea de los que lo vimos desde acá. Nosotros como sí, estamos ento entonces, aquí en entonces, técnicamente sí podría tener algo de razón el pollo, porque sería como no haberle dado los, los datos completos. O a lo mejor Pollo no prestó la atención suficiente y no vio que realmente había más productos que estaban anunciados en ese momento. No sé, como no he visto bien la presentación completa de, de, de Lisa ya después de que nos la dieron así eh, en vivo, la verdad se me, se me pasó el dato, pero bueno, ahí está. ¿Qué dice? Pollo le estaba dando duro a MD diciendo que la nueva generación ni siquiera le va a dar talla a la 3090. Y tampoco está mal, ¿eh? Eso que dice que no le va a dar talla a la 3090 es correcto, es totalmente correcto en términos de ray tracing. En términos de ray tracing, prácticamente se están asemejando mucho a Serie 30, que era algo que ya habían logrado con la generación pasada, pero ya tienen la suficiente fuerza bruta como para que una tarjeta de, de gama actual pueda competir con las de superalta alta gama de la generación anterior, lo cual tampoco está mal. Eh, después de lo que estuve hablando con los ingenieros de AMD, que la verdad me sorprendió, me desilusionó un poco, para serte honesto, pero tienen razón con lo que es un negocio. Creo que dentro de AMD, los que más entienden más o menos cuál es su core business son la gente de Radeon, que entienden que, ¿cómo se llama? Que los videojugadores, pues somos gente que no tenemos los millones así de, de dólares para invertir en un juguetote. Y que técnicamente, pues somos como que los más jodidos del espectro, ¿no? En ese sentido, somos los que vamos a pagar poco, los que nos vamos a quejar un buen, y todos los que somos una bola de trogloditas que nos cuesta trabajo adaptar nuevas tecnologías. Entonces, Radio lo que hace es una filosofía muy Nintendo de que, pues no tengo por qué innovar si mi público no lo valora, no le importa y ni siquiera es capaz de agradecerlo. Y Entonces, no lo va a pagar. Exactamente, y no lo va a pagar, ¿no? Entonces, es así de. Son muy directos con ese approach, ¿no? Eh, <laughs> y Qué me fuerte, está, está, está fuerte, ¿eh? eso está sí, fuerte. Y, y técnicamente te digo, fue muy interesante el panel con ingenieros cuando estaban diciendo eso, ¿no? Es que cuando tú desarrollas un producto como tarjetas gráficas desde cero, eh, necesitas poner una balanza, ¿no? ¿Qué cosa se va a vender? ¿Qué le importa a tu público? ¿Qué va a ser relevante en, en el tiempo que vamos a tener de desarrollo para cuando salga? versus las cosas que a mí como ingeniero me gustaría integrar dentro de este producto. Y generalmente esto acaba matando un montón de pasiones dentro del desarrollo, porque sabes que a tu público no le interesa un bledo que le puedas dar algo más. Entonces también es así como un balance muy curioso el que tienen en Radeon de esa forma, ¿no? De que, ok, pues, ok, podríamos hacer una tarjeta mucho mejor, pero en realidad nadie la va a agradecer, todo el mundo se va a quejar y no van a pagar lo que vale la tecnología ni el desarrollo ni tampoco la investigación que lleva detrás entonces y de hecho vamos no con lo que se puede mover y que después se puede escalar a un montón de soluciones tanto video integrado como video de consolas como tarjetas de video para acá y le metemos un poquito más en drivers para tener la serie de Radeon Pro que básicamente eso es lo que hace AMD del lado de Radeon no y que de hecho ya ya sale una pregunta aquí en el chat que no, no es por criticar la pregunta, de hecho la pregunta es perfectamente válida y si todavía estás aquí, no me acuerdo tu nombre porque vi pasar rápido la pregunta, es perfectamente válida y no es por tirarte a tierra a ti, sino es el ejemplo claro. Ya, preguntó, ya preguntaron por ahí si hacía cuello de botella las, nuevo, las nuevas Radeon con un 5700G, una PU. Eh, eh, y ahí es ah, donde... Y, oigan, fe de ratas para otras veces que hemos tenido aquí en, en el streaming. Lo, la serie 5000 de APUs está interesante porque no te deja con 8 líneas de, de PC Express hacia CPU con gráfica, te deja 16, pero en PC Express 3.0. Lo estuve checando hace poco y pregunté directamente ahora que estábamos allá y me aclararon esa duda. Entonces, si ¿sí directamente tienes 16X de, de PC Express 3.0 entonces sí puedes poner gráficas actuales. Entonces, técnicamente, un 5700G no va a tener ningún problema. No haría problema. cuello de botella. Sí. Ajá. No, contestando la pregunta, pero, pero o sea, va parte del ejemplo, ¿no? Que uh -huh. el, el gamer promedio es, está viendo uh -huh. si le alcanza. O sea, ya está, ya está debatiendo. Está así como, pues, a ver si hace cuello de botella. ¿Y eso sí. qué es lo que te dice el mercado? Que tal vez, no que, más bien no tal vez, no necesitas tarjetas de 1500, de 1600 dólares, porque sí, van a mm. ver que un 5% de la población, ahí están las estadísticas de Steam, el otro día estábamos uh -huh. este, analizando igual uh -huh. en Match News porque salió el tema y lo tuvimos claro, que hablar estaba muy caliente, eh, sí. pero sí, o sea, ¿cuál es la, cu ¿cuántas personas juegan en 4K? ¿Sabes cuántas personas juegan en 4K? Como es el un 0. número bastante 5%. bajo. por Ajá. Ajá. Sí, muy, muy bajo. Y, y creo que esas palabras de los ingenieros de AMD son realmente sensatas. Y en ese aspecto, uh -huh. y, y no es porque sea hater de AMD ni que sea compañero del pollo, pero, pero creo que pues, es muy cierto. O sea, ahí sí este, vinieron vino a callar a Envidia. Me duele mucho porque a mí me emociona mucho la tecnología que trae Envidia. Es muy buena tecnología, pero es, es la verdad. Es, está fuerte. El rendimiento está interesante, o sea, eh, AMD se está comparando consigo misma en, todo, en todos los frentes, en cuestión de performance, pero también <laughs> te voy a pasar esos slides, hay unos que se comparan con productos de la competencia que están muy interesantes. Digo, no, no, no es que yo los tenga, no es que me los hayan mandado ni nada, no puedo realmente aceptar que yo los tengo, pero por ahí andan unos chismes que después vamos a debatir tú y yo en privado. <laughs> Más que nos toca un encerrón la próxima semana. Ay, Dios, ay, Dios, sí. Para gente de. Cierto. Sí, para gente de. De que está allá en Mérida, que va a ir al. ¿Qué es? I6, ¿no? Uh -huh. Es el I6, allá en Mérida. Vamos a estar los dos días. Eh, llegamos el martes en la noche y nos vamos el jueves en la noche. Entonces ahí vamos a andar. Exactamente. Para que nos vean. De hecho, una de las comparativas interesantes que me... Bueno, yo creo que ahorita regresamos al tema, vamos a darle a los chayotes que ahora sí ya se acumularon, perdón. Y, y no los quiero tampoco dejar que se... No, por avión. eso yo quería adelantar, porque ya sabía sí, que nos íbamos a ir... Sí, sí perdón, con perdón, esto. perdón, 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 perdón. No, <laughs> no, nada más no lo quise dejar antes de que se me fuera el... el bueno, que se me fuera el avión, pero pues ya... se si te con fue esto el avión estamos. mi cañón. Digo, o sea, está bien la información, está bueno el chisme. No, pero se, también o sea, nos debemos a... Sí, nos debemos a nuestro, a nuestro público. Ajá. Ajá. Mira, vamos a darle rápido y ahorita seguimos el, el tema, digo, va relacionado de todos modos. Eh, empezamos con la primera, que es del Benjas. 65 pesotes, muchísimas gracias. Dice, muy buenas noches, drogos. Mis cordiales saludos usuales. Sesión de preguntas al chat a los 400 likes. Empezamos con la vara donde debe de empezar. Perfecto. Entonces, ahí está para que pues, empecemos con las preguntas del chat general. Eh, ahí está, muchas gracias. Eh, que faltan menos de 100 likes, ahí está. Entonces, este, pues okay, para darle no. eso, seguimos con la siguiente, ¿no? ¿Ok? El siguiente es de Jai Zeroni o Jai Zeroni. Dice, Doc, Ed, muchas gracias por regalarnos los minutos durante la EGS. De verdad fue un sueño cumplido por haberlos podido conocer en persona. Siempre nos gusta conocerlos a ustedes y en eventos, qué mejor, porque podemos convivir un ratito, echar cotorreo. Y luego a veces andamos carreras porque tenemos ahí algunos asuntos con las marcas y demás, pero ustedes no se, no se fiquen, acérquense. No pasa que les digamos, aguántame tantito, ahorita acabamos con esto, date la vuelta en 10 minutos o algo así. No pasa nada. Entonces. No, hoy, hoy regalamos playeras droga digital. Ah, cierto, cierto. No sé si Jai se lo llevó porque había, pasaron varios que se las pudieron haber llevado, pero no, no tenía de la talla, ya no había de las tallas. Entonces espero que Jai haya sido uno de los que se llevó una playerita ahí de droga digital. Pero, sí. pero bueno, son de esas cosas que solamente pasan en las expos y que no se digan que, que, que ni siquiera sabían ni nada de eso, porque hasta regalamos entradas. De hecho, todavía tenemos entradas para mañana. Por si alguien quiere uh -huh. ir al EGS, vamos a ir nosotros ahí tempranito. Y bueno, pues si quieren, nos vemos allá. Exactamente. Y bueno, siguiente es de Juan Esp, que dice: Drogos, eh, tengo una Legion 5 Pro con 3070. Muy buena laptop. Eh. Sé qué monitor me recomiendan. Mi presupuesto es de 8 mil pesos, 10 mil pesos máximos. Está pensando en 27 a 1440p. A pero, pero díganme, es buena resolución. Eh, eh, es un buen monitor. Yo en lo personal, eh, justamente se viene la revisión de la, del NUC, eh, que viene con una 3070 de laptop. Si uh -huh. quieres este, que no te no tengas así como problemas con bajarle la calidad o lo que sea, te recomendaría uno de 27 en Full HD de alta tasa uh -huh. de refrescamiento, un 240 Hz. Uh -huh. Eso sería como lo ideal para esa 3070 de laptop. Pero si vas a hacer un poquito de productividad, digamos, edición de video, edición de fotos, algo que requieras espacio, si sí, ya vete por el 1440, vas a tener que estarle moviendo un poquito a los ajustes para que tengas una alta tasa de refrescamiento. Y acuérdense que este no es con la idea de 60, vas a tener 60, 144. Digo, a 1440, si no es para ya irte a 80, 100, 100 FPS. Entonces, Exacto. ahí, Juan, debe de ser en función de lo que estás haciendo. Uh -huh. El 1440P. Te podría recomendar alguno de los uh, de Gigabyte, un G27Q, pero solamente si lo que requieres es el espacio para trabajar en Windows. Como te acabo de decir Hoodman, por la, el rendimiento de la 3070 de laptop, quizás quedarte en 1080p sería una mejor opción si quieres que ande a 1440, digo a 144 Hz o más. Eh, no está mal, ¿eh? De todas maneras, 27 pulgadas en 1080p, sí se alcanza a ver un poco los píxeles, pero para gaming no tienes problema alguno. Que igual, mira, sí, el, eh, aquí este Ángel Ruiz nada más dice que vale la pena este, revisar el conector HDMI que trae porque igual viene topado a 60. Lo, lo dudo, ¿eh? Lo dudo porque es una Legión Pro y es de gaming. Exactamente. Es, es muy raro que, que, que vengan topados. O sea, la versión de HDMI debe ser al menos 2.0. 2. Uh -huh. Sí, esos no suelen tener bronca. Que es buen consejo, ¿no? También es buen consejo, pero... Sí. Uh -huh. Y bueno, pues dice acá Luis Lassel: una palabra, que, en una palabra, ¿qué piensan de las nuevas gráficas de AMD disruptivas? Me sirve. No porque es una palabra. <laughs> Ahí está. Eh, siguiente es de nuestro apreciado Nash Tennyson que dice empecé la creación de contenidos, consejos, porfi, un montón de paciencia y no creas que las cosas suben rápido se tardan un montón. Eh, vas a pensar en tirar la toalla muchas veces, normalmente como a la no sé, como a la vez 50 que lo piensas y que lo intentas, es cuando se empieza como a, a nivelar el asunto. Entonces, ten <laughs> mucha paciencia. Sí, yo creo que sí, es lo más importante: paciencia, constancia y práctica. Exactamente. Porque con paciencia, ¿cómo era? Con paciencia y salivita. Ajá. El, usted, el lo saben. No? Sí. Ah, Ahí lo dejamos. <laughs> Mira, estamos a 15 Ajá. likes para las preguntas generales. Ok. 15 likes. Dale. Vale, vale. Perfecto. Dice aquí Kim. 5 euros. Muchas gracias. Dice, buenas noches, drogos. Voy a actualizar placa y procesador. ¿Qué me recomiendan? 5800 X 3D en una X570S o 13600K, una Z690 con DDR4, 3060T y monitor 240 Hz para 1080p. Está complicado, ¿eh? Están muy parejos. Muy complicado. Muy parejos. Híjoles. Por el tema de los 240 Hz, yo estaría inclinándome al 13600K, pero es de DDR4, lo cual lo pone totalmente en la arena del 5800X3D. Mira, yo creo que sí es de las personas, eh, Kim. Si tú eres una persona que quieres que las cosas funcionen sin pelearte con los ajustes y así, yo me iría por el 5800X3D. Uh -huh. Ese ya va a jalar bien. Si a ti te gusta moverlo un poquito, que el overclocking, que el undervolting, que el overvolting, que le quieras mover un poco, el 13600K. Pero andan muy parejos, ¿eh? O también vete por precio, porque no, igual no andan al ser parejos. De R4, El 13600K anda muy pesado, o sea, sí se anda barriendo al. A sí, 5800X3D, al... tanto en, ¿cómo se llama? Productividad como en gaming. No, pues en el El tema es que la medición que yo tengo donde se lo lleva fuerte es con DDR5. Con DDR4 puede haber ahí una pequeña, per, ¿cómo se llama? Pérdida de desempeño en la que a lo mejor se emparejen un, un tanto. Lo que. Y también a tener en consideración, porque por ejemplo el 5800X3D, cualquier otro procesador Ryzen que después tú compraras, te va a dar menos rendimiento para gaming en alta tasa de refresco. Pero con, en la plataforma del 13600K, si en algún momento te llegaras a subir un 12900K por la razón que sea que ya bajaron de precio en 3, 4 años, te encontraste un usado, lo que sea, esa plataforma con el procesador nuevo todavía te podría dar un poco más de FPS sin hacerle nada. O sea, creo que... Eh, los puntos... 5800 que... es tope, tope, ¿no? Ya no puedes mejorar. Para gaming, no. Puedes mejorar uh -huh. para productividad, pero no para gaming. Y si mejoras en productividad, vas a empeorar en gaming, porque técnicamente es la única ventaja que te da el 3DB Cash, que es, eh, pues, volver más rápidos los flujos como el gaming y es donde te da más cuadros por segundo. Entonces, en este caso... Creo que mi recomendación sería el 13600K con opción a crecimiento en 12900K en algún momento, que es lo más que puedes hacer en esa plataforma. Digo, 13900K. Eh, DDR4 está sigue, sin, sigue sin encantarme, pero también por precio, creo que el 5800X3D va a ser más económico que irte por un 13600K. Eh. Está bien difícil, sí, de está difícil tu decisión porque no hay una respuesta correcta, pero tampoco te vas a equivocar con ninguno de los dos. Exacto. Yo me iría tal vez por precio. Eso creo que es más sensato, porque al estar cercanos y darte un rendimiento muy, muy parecido, ahí mandaría la oferta que te encuentres o hasta el gusto, ¿no? A lo mejor una motherboard que te gusta más en, no sé, para, para el Intel. O a lo mejor esa X570S ofrezca pues, mejores prestaciones que la Z690, ¿no? Dependerá mucho. Ajá. Sí, puede ser. Sí, está complicado. Oye, ya llegamos a los 400. Quiero darle los 5 minutos de una vez. Vamos a darle velocidad. Ronaldo Lozán, gracias si está diciéndonos. por los 13 pesos. Y aquí estaba diciendo: Ed, la historia de la australiana. ¿Cuál historia y cuál australiana? Este, ¿te acuerdas de Simonet? Ah, ya, 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 porque me acuerdo de la australiana con la que con la que nunca pude entrarle a dobles en el Dance of Revolution porque estaban muy altos de nivel ella y su novio, ¿no? Pero bueno, eso no es muy raro entrarle a los dobles. Dance of Revolution, las máquinas de, sí, de, de baile. es Muy raro ese comentario. Ajá. Ese es el punto, pero ¿cuál historia de la australiana? ¿Qué pasó con Simonet? Pues cuando, cuando este te confesó que por qué no le quiso entrar acá conmigo. ¿Tú ¿No te acuerdas? No. Te acordabas de la australiana. Luego, si quieres, te refresco la memoria y luego la historia. Ok, ok. Sí, sí me acuerdo de Simonet, sí me acuerdo de un montón de tonterías que pasaron con ella, pero no me acuerdo de, ese, de esa historia en particular. Entonces, bueno, vamos a tener, eso va a tener que esperar para la próxima. El siguiente Chayote es de Canales que dice: presupuesto, siete mil pesos, RX 6600 mil o 3060 para Black Friday. Mm. Está complicado. ¿Por qué no se hacen preguntas tan difíciles? Están interesantes las 6600 para gaming. Está bien. Está muy bien. Mm. Tienen más o menos la misma cantidad de, de memoria. Eh. Saludos hasta Alemania por allá, Fabián. Qué bueno que nos ves desde allá. Es ser bien temprano, lo está escuchando mientras está haciendo ejercicio matutino. Esperemos. Mira, hasta donde yo recuerdo, la 6600XT en rasterizado es ligeramente más potente que la, que la 3060. Anda por ahí como de un 5%, 7%, 10% más, más rápida en, en ciertos juegos. Pero definitivamente no tienes acceso a otras cosas que la 3060 te daría, ¿no? Como, por ejemplo... Mira, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Canales? Está. ¿Qué quiere Canales? Ajá. ¿Quiere jugar juegos AAA? ¿Quiere jugar competitivo? Si quiere jugar competitivo, probablemente la 6600. Y es, la 3060 es, es tan... para juegos AAA. Por, por el es... Ray Tracing, porque hay muchos juegos que tienen ciertas cosas de Ray Tracing. Que es como te digo, Guardians of the Galaxy, me encanta ese juego. Uh -huh. Quien tenga Xbox Game Pass, pruébelo. Es un, es un juego... Muy bonito visualmente en PC. En consola sí. está super X, o sea, está normalito, o sea, se ve padre. Pero en PC es bonito, es, visualmente es muy atractivo, especialmente cuando tienes Ray Tracing. Entonces, hay que checar muy bien qué quieres hacer con esa tarjeta gráfica. Y si para ti es importante Ray Tracing, es decir, eres más como Ed Corso, como yo, que somos de juegos AAA, probablemente vete por la 3060 por, por esos pequeños efectos de Ray Tracing. Si no, si vas a darle al Fortnite y esas cochinadas, este, pues ya este, vete por las 6.600. Bueno, sí. Digo, me sí. van a odiar por lo de Fortnite, pero sí. <risa> <risa> Oye, ya pasamos los 400. Hay que darle... El Edcondo. <laughs> que tiene que sacar la Así. foto, no nada más mandar el chayote. Bueno, sí manda el chayote, pero falta la foto. <laughs> Ay, <no. risa> Eh, Leo Marín dice: la cuarta noventa viene con matafuego incluido. Sí trae un extinguidor en la caja. La caja es tan grande que bien podría, ¿eh? de verdad, para llenar el espacio uh -huh. que de tenía. Esos de, pero... de esos de coche. Exacto. Esa estaría bien padre. Uh -huh. uh, ahí está, pues es que se debería traer a tu, tu cámara. No, de esos que, ya, ya. Que, que ves que los coches de carreras abajo del asiento trae como un extinguidor. Sí. Estaría padre tener uno así, pero con tu silla gamer. Se vería pro, sí se vería pro, estaría padre. Yo sí tendría un extinguidor abajo de la silla. Uh -huh. Sí, estaría, estaría pro, la verdad. Pro. O tener así Rig alrededor de la computadora, como los coches de rally. Ah, sí, 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 que tienen como los aspersores. Es por ahí adentro del gabinete, sí, lo que dice Abraham Lemij, o sea, Oye, pero estás saltándote los cinco minutos. No, último ah, bueno, okay. antes de último Ajá. Va. Dice, buenas, buenas, drogos. La 7900 XTX va, va a ser mejor que la 4080. No va a alcanzar la 4090, eh, estar cerca. Dice, son 600 dólares menos. Es tremendo. Ya quiero ver los vents de la 7900 XTX y 4080 de 16 gigas. Abrazo grande, drogos. Y evidentemente, Nvidia va a tener que, que cambiar eh, estrategia de precios o simplemente atenerse a que Radeon no va a tener números como los que va a tener Nvidia en términos de disponibilidad, que eso también podría ser, siempre ha sido un problema con Radeon. Normalmente no hay hasta el final de la generación, como ahorita con las 6600 que hay un montón, pero que cuando se necesitaban no había. Y técnicamente sí está interesante, por ejemplo, si hablamos de, de la comparativa directa de 7900 XT, cuando hablamos de eh, memoria, pues las 7900 XT son 20 GB de GDDR6 contra 24 del XTX contra 16 de la 4080. Hablamos de un bus de memoria que también cae bastante, la 4080 trae bus de 256 bits contra bus de 384 en el XTX y de 320 Sin tomar en cuenta el caché Sí, exactamente. La velocidad exactamente. de acceso de caché, que eso es Ajá. arquitectónicamente por dentro, está todavía más marrano que GDR6X, por eso la gente que criticó que no trae GDR6X es porque no entiende la palabra exact caché. Exactamente Sigue, 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 pero Obviamente estamos hablando de que la 4080, DisplayPort 1.4 las otras dos, DisplayPort 2.1, y si quieren hablar de, de, ¿cómo se llama? de teraflops, de shaders Aquí van los números, ¿no? La 4080 da 49 Teraflops de, en, en sus shaders contra 52 de la XT y 61 de, los, de la XTX. O sea, son un montón de cosas. Realmente sí, sí vinieron disruptivas en términos de gaming. Vamos a tener buen gaming por un costo, digamos, accesible. Y según lo que nos dijo la gente de Radio, han estado trabajando bastante. Por eh, volver estables y confiables los drivers en el software de adrenaline. Espero que sea cierto. Espero uh -huh. que sea cierto. En lo que pones sí. el contador, aquí creo que es una pregunta honesta. ¿Ya iba a regañar a Héctor Sosa? Ajá. Ya lo iba a regañar, pero creo que ahí voy a dar el beneficio de la duda. Dice que no, está. Fortnite está optimizado para el trazado de rayos Nvidia. Y aquí, uh -huh. aquí nada más que me diga la gente. Usted, esta es respuesta de ustedes. ¿Quién rayos juega Fortnite con Ray Tracing? Ya sea ustedes en su persona o algún jugador profesional de Fortnite. ¿Se juega con Ray Tracing? Y pónganmelo en el comentario. Ahí. Bueno, es que. Bueno, es que es que tú, ZZZ, eres, eres especial. Dice, no ves nada con tanto reflejo. Ah, mira, hay algunos que sí juegan, ¿eh? Está, está mezclado, sí. ¿eh? Está mezclado sí, sí. todo el low, For un loco. Fortnite puede jalar más o menos con Ray Tracing, el que, el que es pesadísimo es Minecraft. O sea, Minecraft, mis respetos, o sea, sí es, sí está cañón. Y te voy a encargar que selecciones las preguntas del, de ahorita de, la, de los cinco minutos, porque tengo a, aquí atorado lo de los chaves para no perder en dónde estoy. Va, le Dante. damos entonces. Nos vemos, más. bonita noche. Descansa, descansa. Y vamos a darle. Sí, pero la mayoría no, ¿eh? O sea, la mayoría sale. Entonces vamos a darle. Que también tendríamos ah. que, que hacer la encuesta de quiénes pueden correr Ray Tracing en su máquina de los que están realmente jugando Fortnite. Pero es bueno, eso es otra de lo mismo. Es uh -huh. parte. No, es lo que venimos diciendo desde antes. O sea, vas a jugar competitivo, las alternativas uh -huh. de AMD son incluso mejor o son más capaces que, que las de, de Nvidia. Exacto. Bueno, pero bueno, Vamos a darle a Rafael Toriz. Dice, i 5 f o Ryzen 5-5600X para producción musical? No, 5600X. Eh, el i5. El, el i5. Ah, ¿sí? para ver, ¿por uh -huh. qué? Porque eh, algunos software como Pro Tools siguen siendo payasos con Ryzen. ¿A poco? Sí. Ya hace poquito Mira. estuve platicando con, con algunos cuates que hacen producción musical y hay a quien le funciona, pero como que es más fácil minimizar el riesgo yéndote únicamente por la plataforma Intel. Y ojo, vengo de estar todo, toda la semana con AMD y vengo realmente contento con lo que anunciaron y aún así no. No, no pero tú tienes más, tienes más background musical. Sí. Tienes más background musical. O sea, está tu hermano, lo de las clases ahí en EDUMAC. O sea, ¿está bien? Uh -huh. Sí, mi hermano hace producción de audio, pero bueno, vamos a darle. ¿Creen? Acá le toca regaño a Jeffrey González, cree que la RX 7900X <laughs> sea buena opción para mí y 12900 k ¿Es en serio la pregunta, Jeffrey? ¿Es ¿En serio? Claro que sí, pues tienes uh -huh. un CPU tope de gama. <laughs> ah, lo que va a estar interesante ahora que que chequen lo de MD Advantage para la gente que quiera comprar equipos nuevos de ensamblador. Porque están metiendo tecnologías nuevas que pues, apoyan a que prácticamente Radian y Ryzen brillen un poquito más que cuando utilizas cosas de los competidores. Pero bueno. Dice: tengo una duda. ¿Cuál es el procesador de Ryzen de 8 núcleos que me recomiendan para una 3060 Ti? ¿Y cuál modelo de 3060 Ti me recomiendan? Pues sería el 5800X3D, ¿no? Uh -huh. Sí, ese será el mejorcito. ¿Y qué modelo de 3060 Ti? Y... A mí las que me gustan son las OTAC, las de son color buenas. blanco. Esa es la que yo te recomendaría. Tenemos aquí varias, funcionan como unas campeonas. Pero, por ejemplo, los modelos de, de TOF son interesantes, las las soluciones térmicas. Por ahí horus tiene algunas cosas, pues por ahí MCI también. Sí, depende las del tamaño XS de los lo lo son, son muy grandes. A mí no me gustan tan no, grandes. No, las, las MCI son de dos ventiladores. Las ah, son de dos ventiladores. Ajá. Sí, no, o sea, por ejemplo, como la 3080 que tengo ahorita de MSI, la Gaming Trio, que es enorme, no. Estamos hablando de que las otras son un poco más compactas. También hay EVGA de esa marca. Eh, busca los settings de overclock que estés buscando con esas. Realmente la variación entre ellas es muy poquita. Si quieres que sea silenciosa, vas a, necesitas buscar el enfriador más grande que puedas, cosas por el estilo. En términos de software, Dragon Center con MSI a mí me tiene bastante contento. La stuff con todo lo que es Armor y Crate, la verdad también está está bien. Y de términos de Gigabyte, actualmente con lo, el, la nueva suite de Gigabyte software ya se pusieron a la altura de su competencia para que no te estés peleando tanto con el software. Entonces también eso kudos para Gigabyte. Y ahí las tiene Raptor Tech por si necesitan una cotización que les haga un descuentazo. Ahí está, pregunten por Ra Raptor Tech, digan que, que llegaron por droga digital y con, con gusto les, les preparan ahí algo. Excelente. Oye, mira, esto está muy interesante. Dre, Dre Forlan, dice, ¿creen que una 3070T está muy overkill para 1080P? No. no. Es es el, el, yo creo que es el, el sweet spot para 1080P. Ajá. Es, es un punto muy cómodo para que tengas 1080p con alta calidad, eh, que puedas jugar títulos AAA en, prácticamente en casi todas las configuraciones, y para que la disfrutes como enano. O sea, es muy recomendable la 30, eh, 3070 Ti. ¿Un overkill? No. Overkill sería quizás ahorita una de las tarjetas nuevas, una 4090. Eso es un overkill para 1080p. Una quizás una de estas, una 7900XTX, también sería un overkill para 1080p. Pero la 3070 Ti definitivamente no es un overkill para la 1080p. Mira, eso está interesante, Juan Sánchez. ¿Por qué las tarjetas gráficas traen tantos puestos DisplayPort y un solo HDMI? ¿Cuál es la diferencia? El, el puerto DisplayPort es un poquito más capaz que el HDMI, por así decirlo. Es más fácil sacar un HDMI completo de un puerto DisplayPort que sacar un DisplayPort de un HDMI en cuanto a capacidades. Entonces, este, por eso se utiliza DisplayPort. Eh, además de que HDMI es más para televisión, que finalmente también lo sacaron para monitores, pero en realidad los monitores deberían de estar utilizando DisplayPort. Exactamente, en lugar de estar conectados por, uh, por HDMI. HDMI es High Definition Multimedia Interface, literal es lo que es, es para dispositivos multimedia en el hogar. Exactamente, por eso DisplayPort tiene el ancho de banda para 8K, etcétera, etcétera, como que tiene más capacidades. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, otro detalle que el HDMI es licenciado y el DisplayPort es código abierto sale un poquito más barato por eso, ¿no? Poner. Exactamente. Uh -huh. También ahí tiene que ver. Y un pilón antes de irnos. Uh -huh. Ay. Eh... Pues si quieres ver, dejar. Eso. Ah, ya sé. ah, bueno, también dejamos eso entonces. Si tienes la otra, sí. a ver, vamos a contestar la no, no, no. no, es que la te ya la perdí. Ok. Carlos Fabián, el uruguayo, dice: Yo tengo una 3080 y un Ryzen 5 3600. ¿Qué CPU de ese socket le puedo poner que le saque todo el juego a la gráfica en 1440p? Gracias a los desde Uruguay. La respuesta de siempre de cajón en, en AM4 es 5800X3D para que esa 3080 la explotes al 100%. Sí, definitivamente. Mm -hmm. y digo, no, es un cambio ya muy costoso ya están bajando de precios, entonces puede ser buen momento hoy para Carlos Fabián hacer ese, ese cambio a una oferta para, digo, no sé si allá tengan Black Friday o este, o el Buen Fin, o sí, estas ofertas que son prenavideñas una uh -huh. bueno, de esas agarra un buen precio Ojalá <laughs> eh, y, bueno, y bueno, pues vamos pues... a los siguientes chayotes, ¿no? Exactamente, dice Teletón 500. EVJ sabía todo esto de que se queman, por eso bajó del barco a tiempo. Drac fue peor que el pollo. Ah, sí. Mira, de Drac no me, no me sorprende mucho porque Drake es muy ácido desde que, pues, desde que lo abrieron cuando filtró información. Entonces, trae un tema personal con MD, ¿no? Entonces hay una no. cierta parcialidad con los, con los comentarios hacia MD. Exacto. Y lo de ABGA sabía de todo esto de que se quemaban? No creo que supiera de que se quemaban, pero creo que sí estaba estimando todo el tema de, de posibles RMAs, de posibles problemas, y de que realmente por lo que estaba cobrando Envidia para todos sus partners, estaba así de que, pues es que en realidad, si todo esto explota de la manera incorrecta, probablemente hasta quedemos a deber dinero. Entonces fue así de: pues para qué nos metemos en camisa de 11 varas, mejor mándalos a volar y ya. Sí. Si quieren, sí, pueden analizar al más la letra. Adelante. Uh -huh. Exactamente. Uno de los consejos más sabios que te puede dar un judío. Más vale no hacer negocio que hacer un negocio malo. Ah, perro. Sí, 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 sí. sí. Ah, por, perro. Eso, <risa> <risa> por eso... Me quito los el judíos, sombrero. Bueno. <laughs> bueno, no tengo sombrero, tú te lo puedes quitar. <laughs> Pero no revelas la cabeza. <laughs> Es que estoy aquí y es la es como se llama normalmente lo haces así de cortesía pero <laughs> exactamente pero ahí está el tema y si sí, Drac sabemos que le gusta despotricar contra de las marcas es, part, es parte de su personaje también Abraham Robledo o Abraham Robledo dice Ed eh, si ¿sí regañaste MD con la distribución de Radio. Radeon sí sí me estuve quejando <laughs> de que no hubo y que actualmente pues llegan pocas y, y si va a llegar algo a, a Latinoamérica de las estas found, tipo founders edition y pues nuevamente no, no tenían una respuesta concreta de cómo va a estar la situación para Latinoamérica y que dependen enteramente de los board partners en en este territorio de cualquier manera lo que me da gusto es que durante esta sesión informativa de Radeon subieron a muchos más periodistas inclu, que incluso a la parte de, de Ryzen, que Ryzen es su core business, donde les interesa que se venda. Y Radeon, probablemente ellos sabían que podían disrumpir mucho más fuerte por cómo estaba la situación del mercado después de Nvidia, sin ni siquiera modificar su estrategia de precios, que eso es lo más genial del mundo. Entonces, <laughs> prácticamente... Por eso nos jalaron a un montón de periodistas a, a que habláramos y, bueno, pues viéramos lo que viene, porque pues andaba conmigo gente de un montón de medios, algunos que ni siquiera son tan clados en tecnología, incluso medios totalmente normales, ¿no? Gente de, de periódicos, gente de revistas, gente de otros medios digitales, o sea, mucha, mucha banda interesante que a fin de cuentas habla de tecnología. Pero que Radeon definitivamente es más como para el consumidor mainstream. Si, lo, si quieren explotar esa imagen de que son las tarjetas gaming que la gente puede comprar. Y si ahora hablamos del escalonamiento, pues evidentemente en el momento del año que entra, que salgan unas 7800, unas 7700 o 7600, pues esos precios también van a tener que escalar hacia abajo por la misma circunstancia, ¿no? En cuestión de MSRPs. Y. Va a estar ruda, rudos los trancazos con Nvidia, que ahorita ya se echaron para atrás con la lanzada de, de la 4080 de 12 GB, que qué bueno que lo hicieron, porque si no, con este anuncio <laughs> no no, eso no hubiera ido no, peor. No. Mira, Pero... y también era lo, el, el comentario que, que iba a hacer eh, al principio del streaming del lanzamiento. Yo creo sí. que por eso le están dando tanto foco AMD a las tarjetas gráficas, sí. porque les está yendo mal con los CPUs. De hecho, no sé si viste cómo estaban las, las acciones. Eh, empezaron a subir las acciones tanto de Intel como de Nvidia, porque están viendo los reportes de ventas de los Ryzen 7000, etcétera, etcétera, y se empezó a perder la confianza en AMD antes del anuncio de las tarjetas gráficas. Ya no he visto si sí rebotó eh, o si sí subió. Eh, Tendría que a meterme subir. a checar. Y eh, hay que ver. ver, no sé. Entonces, el hecho de que AMD le esté dando mucha prioridad y difusión a Radio significa que ya lo están volteando a ver ya no va a ser el, el apestado de sus divisiones qué significa eso mayor soporte tal vez una mejor distribución tal vez este mejor marketing esperemos que este sea una jalada de orejas para la gente de AMD y ya le ponga atención a las tarjetas gráficas digo eso es, es cruzándolo con el tema ah que sí rebotó aquí lo están diciendo que sí rebotó ¿Eh? que se, se empezó a caer y que subió ah pues qué bueno qué buena noticia pues vamos a ver, vamos a ver, esperemos que sea buena noticia y que los beneficie ustedes y que tengamos tarjetas gráficas baratas. Exactamente. Baratas. Entonces, y te digo que ni siquiera ni siquiera es que estén baratas, es la misma estrategia de precios que tenía en la generación anterior, nada más que está tan descabellado el mercado actual que es así de ah, pues es como los memes que nos estábamos pasando hace rato, ¿no? Justamente. ¿De ¿Sí acuerdo? Y por eso Sí, 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 el, de, el que salen así, este... Deja, déjalo busco aquí. Ponlo, ponlo, mejor lo que está Ajá. divertido. Pero ese es precisamente lo que yo critico. Y la verdad, o sea, si tú tienes ahorita una 4090 y, y tal vez lo vas a notar como crítica, hiciste mal en haberla comprado. No porque sea una mala tarjeta. Ahí está el meme. <risa> <risa> Dice Games agradeciendo a AMD por su tarjeta gráfica barata. AMD que estaba tratando de cobrar mucho dinero, pero cambié hizo que parecieran baratas en comparación. Exactamente. <laughs> Exactamente. Pero sí, a lo que voy es que estás dando el mensaje incorrecto al comprar una 4090 y, y no lo hago desde la envidia de que no, es que tú tienes una 4090 y yo no, y que no, no. En serio están afectando el mercado, la gente que compra la 4090 independientemente de lo que cueste, simplemente por tenerlo más poderoso. Eso no nos ayuda en el mercado. Digo, somos más los que no tenemos el dinero, entonces este, esperemos que los pobres este, <laughs> prevalezcan, ¿no? Ahorita con las tarjetas gráficas. Tengo es lo que estaba explicando los, los ingenieros de MD, ¿no? De que es que a veces ni siquiera vale la pena aplicar todo el I más D porque no se va a recuperar de ese lado, ¿no? O sea, directamente el gamer no le interesa nada de eso. Entonces, aunque tenga buenas tecnologías y demás, Radio conoce muy bien su core business, que siento que eso fue un poquito lo que se le olvidó a Ryzen en esta generación. Y lo. <laughs> Y lo voy a decir porque yo, yo tengo Ryzen, ¿no? Y desde primera generación que salió, pues yo estaba emocionado con Ryzen, con las cosas que venían, sobre todo por el costo-beneficio. Entonces, sí, nosotros como clientes de Ryzen éramos los más pulguientos del espectro de PC y queríamos las cosas casi regaladas con un rendimiento similar al, al premium de la competencia, ¿no? Entonces como que AMD está tratando de quitarse esa imagen de que pues son del pueblo, ¿no? De que son, esa fue una estrategia que dio frutos en su momento y quieren pelearse al tú por tú en igualdad de condiciones con, con Intel, igual con... Y que con eso Nvidia. no te quita que saques productos baratos, ¿eh? Exacto. En está sacando productos baratos buenos, ahí está las 6600 y todo eso. Y mira, ya Ajá. salió el primero, el primer comprador de 4090, el que estaba en fila oh. Aztec, #no te ah, ah, toca ah, el regaño? Cuáster, no, Ya te <risa> <risa> ya me sí. Hasta No, y justamente acaba jugado. de sa... Sí, sacó el unboxing <laughs> en su canal, ahorita lo vi que estaba explorando YouTube, o sea, ya sacó el unboxing de una 4090 de Zotac, la que parece Kotec, o Cotex o Chancla. Ahí si lo quieren ver, bueno, no, pues, pero él este, es mi cuate, entonces no importa, no te apures. No, <laughs> no es ah, el que lo... menos perdón tiene, él es el, el que menos. Por, por personas como él, y aparte porque está en Argentina. O sea, es doble, Dale. es doble, doble pecado. No por no, ser argentino, sino por cómo están las condiciones en Argentina y todavía compra la 4090. <laughs> no, yo <laughs> no. no yo, este... <laughs> Jastengo, qué gusto, no te, qué gusto no te... que estás acá. Te mandamos un besito, disfrute. Enano. <laughs> Aparte de disfrutar, digo, tú lo utilizas un montón para testeo y demás, entonces pues, sí. es herramienta de trabajo, ¿no? Por mucho que sea caro un taxi, pues el taxista lo necesita para chambear, entonces está bien. Y del lado de que, <laughs> ahorita que estaba diciendo, ah, sí, no importa, está bien porque es mi conocido, es porque el otro día cómo se pusieron de pesados cuando ofreciste las, las A2000 de este Fora, o ¿no? no me acuerdo de quién son ay sí si les interesa, ay sí, pero no compren al minero, pero este sí, porque es mi cuate. Pues no le compren, si, no, si, si están de acuerdo. No compren, eso, dijimos, ya, no le, le compren. compren. Lo único que hicimos fue decir: un amigo de nosotros está vendiendo esto. Si se lo quieren comprar, adelante. Si no, y entra dentro del discurso que les habíamos dicho de que no hay que comprarle al minero, pues no compren. Nada más. No estamos diciendo es. nada. Ni dijimos que estuviera <laughs> bien que las esté vendiendo. Nada más les dijimos: él las está vendiendo. Ahí está, la está, está vendiendo, pues ahí está. Punto. Exacto. Y otro, ¿no? Andrés Silva, sí, ya te conozco, yo sé, sí, ya está en el grupo de Raptor Tech y hace otro, claro. otro ahí haciendo lo que. Gracias, <laughs> gracias Andrés. Igual, te mandamos un besito, Enano. Ahí está. Exacto. Disfruta el besito no? y su tarjeta. Ajá. Ahora que sigue, pues vale, vamos siguiente en... chayote, sí. Ajá. Siguiente chayote es de. Ahorita lo pongo y lo pongo en pantalla, que no lo he encontrado. El último fue el de la, la regañada por Radeon. <laughs> uh -huh. Y el que sigue es de Saul Souls B, o Souls B, o Saul's B, B. Dice: Un gabinete mid tower con ventilación lateral. Esa es una pregunta interesante. Oye, eh, los Divider de, de Thermaltech no salieron versión con Maya. No recuerdo. Son los que tienen la, la diagonal así en triángulo y tiene ah. una pequeña entradita, la, la diagonal. No, creo que no, no, creo que no vienen con, con malla. Con <laughs> no, ah. es muy ah. Por cierto, para, para quien le interese, el tío a tu lado Gamer me está diciendo que ya tiene preventa de 40-80. Vienen en más de 30 mil pesos. Entonces, si ustedes gustan, ahí está. Miren, no es por, por, por tirar a tierra, ni a Raptor Tech ni a tu lado, gamer, pero aguántense a ver qué onda con, con Radeon. Bueno, ellos tienen que vender lo, lo que les asignan en las... Sí, lo que hay, entonces, sí. Entonces, si en este momento hay, pues van a vender lo que hay ¿no? Ajá. Mira, este, dice que el 5000 de Airflow y el 7000 de Airflow, pero esos no son Mid Towers, son gigantescos. De Ojo hecho, nada más con, con ese gabinete. Híjoles, que alimentación lateral mid tower. Ventilación. Están estos Lian Lee, Li, los que tienen espacio para. Uh, ahorita te digo unos que parecen peceras. Pero. Ventilación lateral. Es que como ya muchos vienen con, con cristal templado, y es más difícil. lo que se vaya por un, un gabinete vintage de esos que hasta traían ventilador. Es que también ese es el, el otro punto de, no sé si se refiere a que quiere que refrigeren la tarjeta gráfica o si le interesa que tenga, mira, por ejemplo, este que estoy viendo aquí en... Eh, cuarto. Este aquí prácticamente tienes lo que es la ventilación lateral, o sea, puedes aventar el, el radiador directamente de ese lado y también ah, hay... Sí, 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 En diferentes marcas. Eso es una forma de tener ventilación lateral. Pero no estoy seguro de que sea eso a lo que se refiere nuestro estimado Sauls B. Sí, pero... ahí sí que nos especifique que es para la gráfica, o en general nada más que esté de lado. Porque, por ejemplo, si, es, si así está la situación, como los Moonfrost, los panda, los panda Pro que tienen en el ventilador del otro lado. El Linux Lin 303 no tiene, o sí. También, aquí está diciendo que el Invader de XPG. También, también XPG, el, invader, el Invader, también lo, sí, lo tiene justo de lado. También puedes poner el ventilador. Pero no para la tarjeta conforme. gráfica. No para la tarjeta gráfica. Sí, no, no, no. Yo estoy pensando en alguno para la tarjeta gráfica. Ya, para la tarjeta gráfica ya son bien poco comunes. El level 20 Digo, MT. Te... ¿Level 20? No, pero es que todos esos son como los que tú estás mostrando. Y todos estos lo tienen de lado. Ajá. Sí, no, no es exactamente. Mira, yo no es lo que está es preguntando que Saúl a El level 20BT es bastante diferente. El divider, pero sí traen, sí puedes tener el panel de Maya Raptor, o sea, en lugar del de de totalmente cerrado. ¿eh? A ver, divider. Ajá. 170. Sí, porque creo que sí, este. Creo que sí. porque qué? Yo me acuerdo que nos lo habían mostrado en la feria de Thermal Take en algún momento, pero. Que sí, que sí trae la, la versión ¿Sabes de la. Es que Maya? está caída la página de Take y no la puedo abrir. Para acabarla de fregar. Además, ah, a a, no a la, ah, global, mira. Sino a la de la TAM. Mira, ya estoy aquí en el 170G. ¡Ah, perro! ¡Sí! Uy, mira, no me gustan los Dividers, pero esa versión de Divider está, está, está buena, eh. Sí trae respiración aquí y bueno, pues, Esa está pro, todo. ¿eh? Yo creo que este ¿Eh? es el que le recomendaría a Saúl. Uh -huh. Sí. Eso es lo que está buscando, porque es un gabinete un poquito más moderno. Porque por ahí están los hubs de Cooler Master, pero son viejitos. Yo creo que esta sería lo, lo ideal. Es una buena opción. Tienes algo de respiración por acá, tienes los paneles mallados al frente. Y creo que está bien, sobre todo por el tamaño que estábamos platicando ahorita. Creo que este es micro ATX, ¿no? Este es micro eh. ATX, pero el 3, el 3, este. Y Cacho es este es Mid Tower, por así decirlo, es un poquito más grande. Sí, este es Micro ATX y ahí está la otra versión. Ahí está. El divisor. Sí. O el S300 también ahí están poniendo. Ahí y hasta está, lo no, tienes no? ahí. Es, ese trae aquí ah, la, pero. Nada más. Nada más que este no respira aquí la gráfica. Sí, si no respira la gráfica. Y el S300. Pero ese no eso tiene respiración bien. lateral. Nada más aquí, lo estamos pues, hablando al lado de la gráfica, este... sí. Eso, esa entrada es relativamente común. Lo, lo que voy ¿De es el de, la, el de la tarjeta gráfica, exactamente. El de la gráfica ya no es común. Y el S500, pues bueno, estamos en las mismas circunstancias. Uh -huh. O sabes cuál sería una, pero no sé si todavía todavía lo encuentras. ¿Cómo sea, a Pero el control va a ser un gorro. Mira rápidamente en lo que lo encuentras. Esta pregunta me pareció interesante. Es buena la fuente Arroyistrix 750W. He visto que le tiran hates en algunos grupos. Yo la probé. Esa me acuerdo que yo personalmente la probé y le metimos dos. este, Ahí eran dos gigabytes bastante poderosas, y la tratamos de quemar. De hecho, le jalamos un poquito más de lo que ofrecía en potencia y nunca le pasó nada. Yo no yo no tuve problemas. Ah, sí, el Rio Toro. El Morpheus. De hecho, ahorita nuestra test bench de décimo generación está en este gabinete. Y digo, lo puedes transformar de micro ATX a, a full ATX o dejarlo en full ATX y pues todo es mallado. Absolutamente todo es así, un rayador. Entonces, pues Ah, eran Dos Vegas 64, muchas gracias. No, pues guau. Wow. Eran dos Vegas 64 y, la, y, las, okay. y las pasamos por, por esa fuente y no tuvo problema, incluso hasta, aunque le estábamos jalando más, más corriente o más potencia de la que podría dar. Uh -huh. Ok. Ese para conseguirlo está cañón porque ya tiene varios años en el mercado. Sí, ese es el problema. Pero bueno, es una, es una alternativa si lo llegaras a encontrar. Bueno, ahí está. Continuamos entonces. ¿En qué nos quedamos? Sí, sí recuerdo tu video, lo vi varias veces. Sí, es, es, son buenas. En general las de Republic of Gamers son buenas. Tienen muy buena calidad de componentes. Uh -huh. No sé por qué el hate. Ahí más bien mi pregunta es, ¿por qué el hate? De repente la banda es bien chistosa. <laughs> así uh -huh. como que alguien dijo algo, le, le, le hizo así como click a alguien más, dijo, órale, voy a ser popular y voy a seguir esta opinión pendeja. Eso sí. Ay, perdón, se me, se me escapó la palabra. No lo pude decir de otra forma. Me disculpan ustedes. Pero bueno. Ay, no. Sí, sí, sí recuerdo ese video más por el yo Pues sí, de que pues vamos a ver si truenan. Pues sí. Sí, que lo ha visto en algunos grupos de Facebook. Bueno, pues está raro. Ah, mira, esta es otra buena recomendación del gabinete: el Inguinalis. Es que, ¿Sí? es que no. the truth. Si le quitas el calcetín. <laughs> Mira, okay. ya están diciendo que el hate es porque son caras las fuentes de Eso sí, son caras. Eso Ese sí yo es creo que es, es lo, lo más feo de las fuentes de Republic of Gamers, que sí, son muy caras. Uh -huh. Son buenos productos, pero son muy caras. Y bueno, siguiente chayote es de, de Kevin Camacena Ortiz, que dice DDR4, 2 de 16, Sodim a 3200 Timetech. O 2666 Fury en Amazon. ¿Cuál es la que soporta tu laptop? Acuérdate que los Sodims tú, no tú no los configuras. De hecho, esa es la ventaja, la ventaja o desventaja del Sodim: que se va a configurar automáticamente a la frecuencia que soporte tu computadora. Entonces, si la computadora que le estás poniendo no, no aguanta más de 2666, yo me iría por las Fury. Mira, desconozco esa marca de Timetech. Ahora, es una laptop, no hay gran diferencia con, las con la velocidad de frecuencia de rame. ¿eh? Yo me iba por las Fury. Sí. Dicen en Amazon. Y es Amazon México porque está mandando en pesos. Sí, de, de, o sea, no, no es tan mal, mira. Uh, A ver. Aquí están, es kit de 2x16, que es lo que nos estaba diciendo, 32. Y pues aquí está, 3200, PC4. O sea, no es tan mal. No es tan mal. Y pues es laptop, no estás realmente requiriendo del, del sí. distribuidor ni nada. O sea, yo personalmente me arriesgaría con las TimeTech si, si cumple con la especificación de mi laptop. Y si mi laptop sí puede levantar, digamos, esos 3200 MHz. Es raro que las laptops lo levanten. Más bien no, sería sí, revisar ya, eso. Las modernas ya es como normal, ¿eh? Sí, pero normalmente cuando tú requieres un upgrade de RAM, no es directamente a la laptop que acabas de comprar, es un poquito después de que ya la empiezas a sentir lenta. Al menos es el caso más popular en cuestión de upgrades de RAM, okay. en laptops. Entonces, Oye, es algo que mormo... estoy en consideración. Ajá. Sí, está bien, está bien. O sea. Que se arriesgue, sí. pero que cheque la frecuencia. De puro morbo, ¿en cuánto están las Fury? Vamos a ver en cuánto están. Aquí están: Dos por 16. En 2.200. Pues están en 300. 302. Están 300 pesos más, más caro. Yo vivo por las Fury, por esas Fury, ¿eh? Es, es que, es, esto, uh, no manches, ve, o sea, ve, ve, no, vete. Es, ahorita están vete. en un descuentazo. Es que tienen Joe un Kevin, de 65. Vete, vete por esas Fury. Están, están al mismo precio que las de 2.600. Ajá. En sí, el peor de los casos ellas. que no soporte 3.200, trabajan a una frecuencia menor. Sí, estas sí se autoajustan. Y Kingston Fury sabemos de, que tiene toda la garantía aquí en México, no tiene bronca. Eh, ni siquiera es de importación, date, o sea, ve por esta. Ahorita que la estamos viendo directamente que aquí hay oferta, ve por esta, así, sin dudarlo, sí. directamente por esa, así, pero ya, esta de 3200, creo que es la mejor opción que te puede decir, tengas o no tengas la, la ¿cómo se llama? La máquina para, para aprovecharla. Si es que acá. Uh -huh. uh -huh. Sí, no, es, es, es sin pensar, ¿eh? Son, Están $20 pesos más caras que las de $2,666. Exactamente. Sí, no, vete precio por más eso. bajo en los últimos 30 días. ¿eh? ¡Ah, perro! Sí. Menos 65% de descuento. Ya se ve muy buen precio. Más... ¿eh? Date con estas, ¿eh? date como magnate. Entonces, <laughs> ahí está el, <laughs> el tema. <laughs> ¿Qué dijeron ahorita el del chat? No, que, que si no es 3, a 3600 no sirve eso, dice el pollo. No, pero para laptop no hay más de 3200 que yo sepa. Uh -huh. Justamente porque hice el upgrade del NOC, que es igual SODIM, y les dije a los uh -huh. de Fury, oigan, pues mándenme las, las memorias más perronas que tengan. Yo les pedí uh -huh. 32 GB, dije pues 3600, pero no hay 3600 de 3200, y de repente veo y me mandan uh -huh. un kit de 64 GB. Yo, bueno. <laughs> Uy, lo van a ver en el video de, del NOC que sale de, yo creo que la próxima semana. Perfecto. Y ojo, para los que están diciendo que si no son 3600, no sirven. 3600 es el switch spot de Ryzen, ni siquiera de Intel. Entonces, también ojo con eso en dónde están aplicando esos 3600. También, por ejemplo, recuerden que si ustedes tienen algún procesador core. Antes de novena generación, de novena generación para atrás, lo más seguro es que no pueden utilizar más de 2666, a menos que tengan una placa Z, una Z que sería 390, y un i9, 9900K o equivalente a esos eh, en esos años, que son los únicos que te aguantaban el overclock de RAM, un poquito pasados de las frecuencias JEDEC, con las que estas generaciones estaban trabajando. Entonces, si estás. Donde está la mayoría de la gente que es novena generación para atrás, ni te interesa que estén tan arriba, sobre todo de lado. Mira, de ya el... está ya está aclarando Kevin Camacena. Dice: Tengo 16 GB de RAM, ah, pero un, un stick está fallando. Ve por y las me da Kingston. pantallazos. No, vete por las Kingston. Está, las agarramos en oferta, o sea, descuentazo sí. para ti. Las uh -huh. agarraste bien. Sí, sí, sí. Pero Busca es eh, por si Sí, no, ya ni la pienses. Ve por ellas, están uh -huh. súper bien. <laughs> Oye, habla, hablando ahorita de descuentazos y, y cosas, el, el lunes, el lunes 7, LG se va a apoderar del canal. Ah, sí. Uh -huh. Nosotros no vamos a participar en nada, pero van a tener una venta nocturna en la que ustedes van a poder comprar uh, directamente en la tienda de LG. Nosotros no vamos a estar hosteando ni nada, pero el evento va a estar aquí directo en nuestro canal de droga digital. Nada más les aviso para que no se vayan a mal vibrar. Y vean cómo está este asunto. Probablemente hagamos otras dinámicas con LG en lo que queda del año o el año entrante, pero ahí les voy avisando cómo va a estar el asunto. Uy, las teles gamer de LG, yo creo que son las mejores teles. No sí. monitores, o oh, teles. Lalo salsa. <laughs> 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 Buen apetito. <laughs> ay, 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 Pues sí, eh. <laughs> vamos por el siguiente chayote entonces, que es de Trapix Raflesia. Y dice, I5 10400F o Ryzen 5 5600X con RX 6600. Tengo un 10100F. Si ya tienes el 10100F, pues entonces creo que mi recomendación sería que te vayas por un Intel, pero, pero no miré por el 10400F. Si puedes conseguirte un 10600, creo que te va a salir más barato comprar un 10600 que comprar toda la plataforma de Ryzen para hacer el movimiento. Sí. Si sí, uh -huh. por lo que te va a costar moverte al 5600, mejor vete por el 10600. Uh -huh. Sí, sí, no, no, es un no-brainer. Digo, a menos de que sí existe muy barato la, la actualización en una de esas, ¿no? Igual, pero. Personalmente creo que del 10100F al 10400F hay. <laughs> Gracias por <laughs> el poseído, lo sé, lo sé. <laughs> Pero sí, regresando Pero al... Exactamente, es, bu es buen upgrade si te vas al 10.400F. Si te puedes subir algo más arriba, un 10.600, yo creo que sería excelente. Ahí está. Perfecto. Y el, que... el que sigue es de Omijana, que dice, Drogos, me interesa un auto de más o menos 200, 280 mil pesos sin mucha lista de espera o seminuevo con las 3B. Perdón si es muy off topic, sé que le saben a carros. 280. Eh, sabes qué te puedes encontrar por ese precio un accent de un accent de segunda mano y esos suelen estar bien equipados nosotros compramos uno para Julia de segunda mano eh, como con unos dos años de, de uso y salió bien digo salió un poco más caro de eso pero trae bajísimo kilometraje trae dieciocho mil kilómetros ah no lo agarraron nuevo prácticamente sí, sí usted ¿Por todavía qué no nuevo? ¿Eh? nuevo ¿Por qué no lo eh, eh, el, el, el accent que compramos para Julia es muy interesante porque era de una, de una coreana, curiosamente coreana con Hyundai, ¿no? Y al uh -huh. parecer nada más era maestra así de idiomas y nada más iba literal de donde vivía a la escuela y al súper. Y era todo lo que hacía. Y vivía muy cerca. Nada más Mira que... Y en la pandemia también. Exactamente, y tuvo coche por temas de seguridad y otras cosas. Y luego eh, acabaron esos dos años, pandemia y demás, y se regresó a Corea, entonces vendió el coche. Oh, pues qué buena oferta. De uh -huh. hecho, por eso compramos ese coche. Pero sí, eh, revisa Hyundai y los Accent andan bien. Y son prácticamente lo mismo que el Kia Rio en, en términos de equipamiento, aunque no se vean... El Kia Rio está como que un poco más bonito de diseño, pero eso es totalmente personal. Eh... Pero son mismo motor, misma suspensión, mismos frenos, mismo sistema de infotenimiento, nada más el cascarón es un poquito diferente y hay menos accents aquí en México. El accent sedán es un poquito más barato que el hatchback, por alguna razón, y es más común que te encuentres el sedán. Si estás buscando por un sedán, está perfecto. Si quieres comprar algo más o menos nuevo o seminuevo, también por esos precios, 280 mil, probablemente uno nuevo te podría decir, incluso de entrada de Hyundai, el i10. El gran i10, que aunque trae un motorcito súper pequeño, te sirve perfectamente para la ciudad. Ya vienen súper bien equipados. En términos de navegador traen el, eh, y de infotenimiento, traen lo mismo que los más grandes. Tienen un diseño bastante más bonito interior, eh, tienen detallitos así interesantes. En el I10 yo me iría más bien por el hatchback, que es el que sí puedes botar los asientos, porque en el, en el sedán me parece que vienen fijos. Ah, vienen fijos, órale. Eh, oh, sí, exactamente. Oye, y los estos que son Dacia, este los Quid. A ah, los Renault. El Ajá. Renault Quid no, no me gusta mucho, pero acaba de cambiar línea y le tenía así como que cierta curiosidad, nada más que Julia no quiso comprar Quid. Eh, no le gustaron para nada. El Quid nuevo ya trae algunas cosas interesantes. Le cambiaron ya las, la, la iluminación LED y todo. Sigue siendo un tres cilindros de un litro o menos, que no son realmente muy potentes para andar aquí en la Ciudad de México, donde no tenemos buen oxígeno. Eh, por lo tanto, los motores de aspiración natural andan más lentos o más osos de lo normal. Eh, pero es un auto altamente económico en todo, tanto en refacciones, como en mantenimientos, como en... Eh, A mí se me hacen bonitos. ...acceso. Son bonitos, no se manejan bien, no creo que te guste manejar un quid, porque tienes como los alzaron para que se vendan como nano SUV, son prácticamente un, un hatchback chaparrito, que debería de ser más bajo, pero que lo alzaron así sin ninguna razón, entonces se en termina... Sí, de por la horrible moda de estar vendiendo camionetas que se me hace una cochinada. Pero sé, bueno, son bonitos. Pero, exactamente, entonces serían esos autos en cuestión de, Dios, qué suerte, de qué. No, de que conseguiste ese coche. Pero no ah, es sí. suerte, Marcos, no es suerte, es buscarle. Pues es como ¿El pasó original? el MX-5 que yo compré, o sea, lo compré eh, en 2010, era 2008 porque era el último modelo que sacaron con transmisión manual y techo rígido, Ajá. y lo conseguí con 8000 kilómetros. ¿Sí? Creo que una la mitad de lo que costaba. Es cuestión de buscarle y tener paciencia. Ojo, y eso es algo que no nos enseñan, eh, en la compra de coches. Creo que ese es, un, eh, es, es todavía mucho más importante que, 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 el, que el hardware de PC. Es decir, si quieres algo semi dedí, dedícale al menos unos 6-8 meses a la búsqueda uh -huh. y vas a encontrar sí. una muy buena oferta. El, sí, nada más, como en el clima actual de venta de automóviles, se venden muy rápido. Entonces, si ves algo, trata de ir el mismo día. Si te convence, cómpralo ese día o apártalo, porque si no, se los llevan. O sea, ahorita sí están. El Honda City no me encanta porque son estúpidamente caros y no ofrecen absolutamente nada interesante. Los Fits son maravillosos pero siguen siendo Hondas y por lo tanto son caros sin ninguna razón. <laughs> los March son buenos también. También te, te puedes encontrar por esos precios, sobre todo seminuevos. El problema con March es que hay tantos que son de los vehículos más robados con violencia en Ciudad de México. Entonces, no, también... ¿En serio? Sí, 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 sí. Se venden para oh, otros o sea, hay, hay tema con eso. También de los que se, se roban un montón para eso son los Versa, que también podrías encontrarte Versas en ese rango de precios porque los usan para Uber, transporte y demás. Eh, también están, por ejemplo, los Vento de Volkswagen, que también te podrías encontrar en ese nivel de equipamiento. Bueno, en ese nivel de precios, dependiendo de, de usados que estés buscando. En cuestión de vehículos nuevos, te digo, nada más los chiquitos, así como el Quid o el i10, que serían los nuevos más o menos por ese precio. Ya no hay coches de menos de 200 mil pesos en Ciudad de México, en México en general, lo cual es bastante triste. Pero... Eh, son como pues 10 mil son... dólares para la gente que nos ve afuera. Ajá, entonces ese es el tema. Chécalo, a ver si algunas de estas recomendaciones te sirven Y bueno, pues... Eh, Yo ojalá, me acuerdo cuando a, ojalá los ojalá cochitos encuentrasan... valían 30 mil pesos. Cállate, ya estaban caros en ese entonces. 30 mil pesos que... Bueno, al tipo de cambio de hoy que no es real porque ahí el tipo de cambio eran como 3 pesos por dólar, ¿no? 30 mil pesos eran como Sí, eran como 10 mil dólares. Exactamente. Ah, no, pues sí, estaban caritos. O sí. se nos cayó horrible la moneda. Como vas, todas vas. nuestras economías latinoamericanas, ¿no? ¡Uh! ¡Sáquenme <laughs> de Latinoamérica! <laughs> ahí está. Pero bueno, vámonos al siguiente, Chayote. Dice, yo llegué a ver un bocho sin Sí, sí, sí. Actualmente ya no porque ya están como ya tienen 20 años de descontinuados. Sí, sí, ya casi 20 años de descontinuados, ya son totalmente clásicos. Entonces, aunque luego te encuentras unos trastos horribles ya empiezan a ser caros. De hecho, es interesante <laughs> que ahorita en este momento un, un Golf o un Jetta A2, así como el que me molestaba de que era mi Atlantic, el Atlantic, ya son, ya son clásicos, ya entran a ¿cómo se llama? a ser auto clásico para emplacar y circular todos los días. <laughs> Ay, perdón, polo, polo, polo <laughs> en general Latinoamérica, eh, Federico, no te quieras sentir ah. especial porque, ¿cómo son los argentinos? No, mi moneda se cae más duro. O sea, en todo, en todo quieren este eh, quieren sobresalir. Sabresalir. Igual pasa, viene el Mundial de Qatar. Ah, no, Ajá. ahí van y son los primeros latinos que ya agarraron porque traje, metieron unos Fernet a un país en donde está prohibido meter alcohol y tienen que ser argentinos. En todo quieren destacar, no nos dejan nada los mexicanos y nosotros que tenemos es las que, legendarias es, de es que la no, del... Es que no nos comprenden fuera de nuestro país, que no tienen que poner las <laughs> cosas como son así, que nos entienden, que estamos mateando con los amigos y las cosas así son. <laughs> son la verdad, son divinos los argentinos, me caen súper bien. Y ahora que he comido más con, con argentinos, la verdad, tengo tantas ganas de ir para, para allá, para el sur. Pero sí, está... Acuérdense que también a México se nos ha quedado la economía horrible. Acuérdense que también Venezuela, pues no estamos como para decir que están en la gloria económicamente. Creo que si hay algún país en Latinoamérica que pueda levantar la mano, decir, o sea, ah, sí, nosotros no hemos tenido una, un, ni una devaluación de la moneda en los últimos 20 años, no sabría decirles quién, a lo mejor Belice, porque es parte del Commonwealth, ¿no? pero fuera de eso, ay, no. <laughs> y vos, cuántas, cuántas copas tenés? <laughs> Que, que vamos a ver qué, qué país latinoamericano va a acumular más este, más encarcelados en Qatar. Eso va a estar bueno el chisme. Digo, eso ya no incumbe a droga digital, pero seguramente eso lo vamos a comentar en, en más news. ¿Sabes qué es lo que me da más asco de que estén encarcelados allá? Que pura de árabe. Ah, no, no. Ya, ya, vámonos. Ya pagan este streaming con eso. <laughs> Ay no, no, no es posible. Ay no. <laughs> Vamos Seguimos al chayote, a lo que sigue, al chayote de Amadeo Gasparini. Que nos dice, buenas noches, drogos. Les quería comentar que necesitaba una tablet para trabajar, ya que la laptop me era muy incómoda. Compré una Lenovo P12 Pro en oferta. ¿Fue una buena compra o podría haber mejor? Eh, siempre hay opciones que tú dirías, a lo mejor es mejor, pero considerable, considerando el precio, a lo mejor no es mejor porque no la puedes pagar o no la quieres pagar. Yo diría que la Lenovo P12 Pro que compraste es buena la línea P de Lenovo se caracteriza por tener buenas características, entonces creo que si la necesitas por el form factor que si la necesitas por, por la portabilidad y todo lo demás, fue una buena compra utilízala, disfrútala y en el momento que necesites un hardware un poco más, más potente pues la tendrás que cambiar como todo, como todo gadget de este estilo por el momento, pues síguete bien con tu compra y disfrútala Mira aquí básicamente <laughs> es ya reflexión de él ¿Mejoró uh -huh. tu calidad de vida al hacer la compra? Si sí, mejoró tu calidad de vida, creo que valió la pena, ¿no? Porque eso es lo uh -huh. que buscabas, ya estabas muy incómodo con tu laptop. Hay que también Exacto. tener esa, esa idea de que si cumple tus necesidades, tal vez el hardware tope de gama. Siempre es, siempre es bueno tener hardware tope de gama y siempre nos encanta, ¿no? Pero mientras que a ti te sirva, está bien, hiciste una buena compra. Sí, que totalmente mejor su calidad de vida. Pues sí, claro, claro. O sea, entonces disfrútala. <laughs> No te Entonces sientas mal porque muy, sí está. Mira, puedo haber, compra. o sea, <laughs> haber comprado una Alienware. Ajá, o haber comprado una así, pero no iba a mejorar tu calidad de vida por el extra de dinero que ibas a pagar. Exactamente. Es a lo que voy, ¿no? Entonces, disfrútalo. Buena compra. Siguiente es de Arnulfo Ondo Ordóñez. Dice: ¿Qué puedo hacer si ya tengo una 40-90 para que no se queme mi conector? ¿Y qué pasaría si se quema? La garantía si lo cubre. Hasta donde sabemos, ahorita Nvidia y los partners están así con la cola entre las patas, entonces lo más seguro es que sí te la tengan que aceptar por la mala prensa que ya existe en este momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que no se queme tu conector? Técnicamente el conector sale de esta forma y tú lo conectas. Entonces lo que dicen es que no lo dobles luego, luego, sino que debe tener al menos unos 3 centímetros y medio para que empiece a doblar. Si tienes ese espacio, perfecto si tu gabinete tiene poco espacio por el vidrio templado, la tapa, lo que sea, quítale la tapa y no la utilices. Eh, aquí vienen unos productos interesantes. Eh, ah, que son como los, los, los codos, ¿no? Sí, justamente. Deja, déjame lo busco y ahorita se los muestro, porque este es una, un adaptador que está vendiendo CableMod. Y bueno, todavía no lo venden. Están esperando a que salga. Entonces quizás para que le puedas volver a poner el el conector a tu computadora será esto. Aquí está CableMod eh, 12, VHPWR, Angle Adapters, y es esto de acá. Prácticamente lo que hacen es que lo conectas acá abajo. Esto es una tontería, esto lo debió haber hecho Nvidia desde hace no sé cuánto, hasta por simple elegancia de cómo se ven las... Ajá, hasta estética, eso se ve mejor. Y hay para diferentes, ¿cómo se llama? Vendors, por ejemplo, esta es la de Republic of Gamers, y aquí vienen para dónde va a curvear el, el mismo. O sea, hay unas que van para arriba y hay otras que van para abajo, literal. Dependiendo de la tarjeta. Por ejemplo, esta de Republic of Gamers lo saca, ya se que dé la vuelta por el otro lado. Y la otra que estábamos viendo es a 90, a 90 grados, que fue el primerito que está aquí y lo saca en esta parte. ¿Cómo se llama ese está conector? 12, Este. 12VHPWR. 12 12 exactamente. H ahí está. Es. 12 PH Lo dejo veo porque seguramente en, en AliExpress ya tienen algo equivalente. Probablemente. Ahorita lo que estaban diciendo, y aquí viene la lista de compatibilidad de cuál tienes y cuáles son las medidas y todo. Por ejemplo, este de 180 funciona con la, con la Strix, con la Tough Gaming, la EKA Quantum Vector 2 y demás, ¿no? Por ejemplo, la otra, la que da la vuelta por arriba, esta viene con lo que es la compatible con la Founders Edition. Con la Aorus Master, con la Gaming OC de Gigabyte, eh, la Windforce de Gigabyte también. O sea, aquí viene la tabla de, de, de compatibilidad con las otras. El tema es que con esto ya no vas a tener el tema de que se esté doblando el adaptador o incluso el cable que debe de venir. Tema: aquí están en preventa, todavía no salen. Aquí ustedes pueden poner la variante que quieren, poner su dirección de correo. Y bueno, pues entrar directamente a darle lo demás, ¿no? Que, bueno, se den de alta en el mailing list. Que de hecho, sí están en preventa porque ni siquiera en AliExpress los venden, ¿eh? Porque normalmente uh -huh. los de Cable Mode mandan a hacer esa pieza y, la, y esa la he visto muy comúnmente con los otros conectores. Y ahorita no hay, ¿eh? Hay para hacer tu propio uh -huh. conector. Y hay parte del chisme es que según yo, el partner que le hizo los adaptadores a, a Nvidia. En algunos Ajá. casos no le metían el cable correcto en cuanto a calibre. Ajá. Entonces, al ser más chiquito, se calienta más y eso, al estar apretado, derrite Exacto. el cable y hace contacto y, y hace corto. Entonces, pues sí, no lo dobles porque no sabemos de qué calidad venga, porque no sabemos de qué partner viene. Exactamente, ese es el tema y eso es lo complicado. Entonces nada más hay que tener esa consideración. No cierren los paneles, las tarjetas son brutalmente grandes y el conector está puesto en el lugar más estúpido que lo pudieron poner con este tipo de problemas. Entonces hasta que no salgan estos adaptadores no le jueguen al vivo, quiten el panel y que no esté doblado. Así, así uh -huh. de sencillo. O pongan la tarjeta uh -huh. vertical. Aplauso a Juan Galvis. Bien cara las 40.90, como para venir a gastar más en un adaptador. Es lo que les digo: la gente que va y compra la 40.90 de manera ciega le ponen la torre a todo el mercado. Hace sí. que, se, que pasen estas cosas en donde Envidia le vale brillo, la calidad de su conector, la calidad de su adaptador. Y ustedes Ajá. están sufriendo y le están diciendo a Envidia que no importa, me puedes dar basura de comer, te la voy a, te la voy a aceptar. Y te voy a decir que está sabrosa, aparte. El, pu el punto es que ese adaptador nos lo tendría que estar dando Nvidia. Así como tema de recall. Así de, ok, estos conectores pueden tener este problema. Tomen el adaptador. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Nintendo cuando se estaban rompiendo los Wii que salían volando hacia la tele? Pues sí, les mandó los, las eh, tiritas nuevamente, unas más fuertes, para que no salieran volando los controles. Ajá. Uh -huh. No, y aquí sabes que está muy interesante porque el mercado que compra 4090 es, es el, el comprador que si ve un problema, en vez de irse a pelear con envidia, a exigir, va y compra otra cosa. Sí. Imagínate que eso pasara con una 570. ¿Cómo se arma la, la queja? ¿Qué mano? Y que me los cambien y que no sé qué. Pero como son compradores de 4090 que dicen, mi problema se resuelve, ahorita voy, doy tarjetazo y me compro otra cosa. Envidia le vale brillo, o sea, envidia dice, pues que venga bien, que venga mal, me lo van a comprar y si no les gusta van a pagar otra cosa. Por eso les digo, no compren 40 90. Ya les hemos dicho varias veces y sobre todo que no compren productos, productos Hailing, que son así los meros topes, porque ayudamos a medir lo que es eh, ya habíamos dicho elasticidad de mercado y todo, que de todas maneras se demostró con la minería y se demostró totalmente el punto de por qué no nos gusta que pase eso, ¿no? Y hablando de estas tarjetas, déjame ver si lo encuentro. Hay un adaptador que tiene Derbauer que yo quiero, pero no lo venden en ningún lado. Porque no obstante que, que es el mismo conector así de ángulo, el que él tiene también tiene para medir, ¿cómo se llama? Cuánta energía está pasando por el conector. Pero bueno, será cuestión de buscarlo. Eh, siguiente, chayotazo. Pero en la foto que... yo quería ver lo, lo que estaba haciendo. ¿El de Derbauer? Sí. Lo estoy buscando porque está en un video, entonces por eso quería darle de una vez al video. Ah, está en un video. No, bueno, entonces vamos a seguirle porque si no nos vamos a retrasar. Exactamente. Siguiente chayote entonces es de Sergio Buentello, que dice, Drogos, ¿qué procesador me recomiendan para una 4090? Mi PC la uso para Blender, otros programas de diseño y gaming. Saludo. 13.900K con DDR5. Ya, sin pensarlo. Uh -huh. Perdón, Sergio okay, Buentello, sí. no te estamos criticando a ti de manera personal. Seguramente la necesidad que tienes por una 40-90 es perfectamente válida. Aquí no es ataque con los compradores, es ataque con envidia uh -huh. que trata como tontos a los compradores. Sí. Sí, y no por nada y ahí se salió. No somos los <laughs> únicos, sino hay muchas personas que ya no están de acuerdo. Uh -huh. Sí, o sea, están pasando Pero, muchas sí. cosas en, en el mundo del hardware. Pero uh -huh. prácticamente ese es el tema. Hay que exigir precios. Eh, afortunadamente ahorita la industria está moviéndose un poco, ¿no? Disrumpió Intel y ahorita AMD mantuvo precios. Entonces ahí está. Jeffrey González, gracias por tu, eh, por tu chayotazo. No nos dejaste pregunta, pero... A ver si no está acá abajo. Eh... No, este es de Jefferson Álvarez. Entonces no, no es... No, no es la, la veo, misma. ¿eh? Yo tampoco. Pues ni modo. Eh, muchas gracias de todas maneras. Y vámonos a con José Damaru Janosque. Dice, para Machine Learning si ¿sí se irían por 4090 o 7900XTX. Machine Learning, si tienes alguna aplicación que utilice gráfica seguramente va a estar optimizado para Nvidia. Entonces, en ese caso, creo que 4090 sería la opción. Y es de esos puntos en los que pues, compras Nvidia por una, de, una dependencia al software. Y de que el software depende de ese hardware. Exactamente, de hecho, yo no he visto demos con algo de machine learning eh, con AMD, no lo he visto, digo, no de estamos en esa área, no nos dedicamos a eso. Pero José Namaro, uh -huh. aquí lo más probable es que, más bien, cheques el software que utilizas y veas eh, la lista de compatibilidades. El mismo software o consulta con los eh, de expertos del software que utilizas, porque ya es una duda muy específica. Exactamente, tengo lo más seguro es que sea con Nvidia, la mejor solución en caso de que haya dependencia por el software. Pero la verdad es que no estamos no estamos tan empapados de esto mismo, por lo tanto, sin estar preguntarle con alguien que esté más clavado en esta área para tener una respuesta definitiva. Eh, siguiente Chayo vamos para acá, ahorita que aparezca. Órale, ahí sí habían tomado distancia. <laughs> El siguiente es de, es de Pablo Martínez, nada más que todavía no lo encuentro. Ahí está. Ahí está. Es, eh, Hola, drogos, tengo una 2070 Super. Uf, también yo tengo una de esas, una, una belleza, esas gráficas, la tengo en la máquina secundaria. Sí, con un Ryzen 5 3600X, una AX370. Eh, tiene un monitor BG27 AQ, juego 1440p, que conviene cambiar más proce, gráfica, espero otro año y cambio ambos eh, sin afán. Pues, espera, no que espera otro año. Yo me esperaría otro año que cambies Ajá. Uh -huh. Va a haber muy buenas cosas de todo en, en un año, entonces. Sí, porque ahorita que puedes espero? comprar eh, de ese nivel una 30-70, que no son malas, pero si te esperas uh -huh. un ratito más, ya brincar no de 20, sino a serie 40, por así decirlo, o a serie 7000. Uh -huh. Y ahí que se ahorre un poquito y que nada más cambie el procesador, que se aguante, porque todavía es muy capaz el sistema que tiene. Exacto, exacto. Uh -huh. sí, no te preocupes, aguántate un año y mejor ya compra un sistema completo. Si tienes la capacidad de ahorro y de disciplina para no gastarte ese ahorro, mejor espérate. ¿Y cuál es el que sigue? Vamos a buscarlo. Este es de Adrián Reboreda Martínez. Dice, i7-12700 con all one 360 milímetros y una 4090. El CPU se sobrecalienta quitando el frontal del gabinete. Mejora, quiero un gabinete más ventilado. Recomendación, no sabemos cuál tengas, pero te puedes ir por un 4000 de Airflow, que podría ser una, una buena recomendación. Tenemos también opciones con, ¿qué serían los Core P de Thermaltake? Los Core, sí, los corpé. Esos están súper bien ventilados. Eso que tienen uh -huh. el, el frontal de cristal. Eh, sí, pero básicamente como recomendación para Adrián es que busque gabinetes que tengan el frente perforado. No sé qué gabinete tiene, pero al decirnos que quita el frontal, significa que tiene un problema de flujo, que luego los ventiladores están muy pegados, si tienen cristal o algunos que vienen de plástico, porque normalmente no lo encontramos así. Simplemente que se consiga algo con perforaciones al frente o con malla o con un buen espacio de separación entre el frente de, de cristal y la entrada de los ventiladores. Totalmente. Oye, bien, mira, pura. rápidamente, ahorita que estamos hablando de lo de los conectores y así, quiero hacer nada más una aclaración a, a Boriana Ur. Dice, ¿qué opinan que Harvard T60 tuiteó que un conector ATX 3.0 nativo se quemó con una 4090 y dicho conector era de buena calidad? Una cosa es que las cosas sean de buena calidad y otra es que cumplan especificaciones. Que estén, o que estén bien usados. O sea, un conector de buena calidad, y aquí no me dejará mentir Raptor Tech que nos está viendo o nos está escuchando. Eh, es que tiene el mallado bonito, el cable pues es, este, es sólido, no es alambre, lo, el plástico de los conectores pues es, es de buena calidad, no son de los que se quiebran. Es decir, tú puedes tener un conector muy bonito, muy bien hecho, con muy buenos materiales, pero si tu cable es mucho más delgado de lo que te marca la especificación, se va a quemar. La calidad no te garantiza que cumpla especificación. Es si tú le pones, por ejemplo, un Ferrari. Unas llantas que están, este, eh, que pueden ser muy buenas, unas, no sé, vamos, unas Michelin, pero que están pensadas para correr a 200 kilómetros por hora, y tú llevas a ese Ferrari a 300 kilómetros por hora, se van a reventar las llantas por más, buenas de, de, por más buena calidad que tengan. Entonces, en ese caso, no está peleada la calidad, sino ahí el tema es fuera de especificaciones, que le quisieron ahorrar al material y metieron un calibre de, ca de cable más delgado que generaba más calor. Ajá. Uh -huh. Eso también tiene que ver. Y tengan en cuenta que pues todo, todas las producciones pueden llegar a fallar. Yo, yo compré un Mazda 3 nuevo <laughs> y antes de veinte mil kilómetros se desvió O sea, se rompió un pistón literal y entró a garantía y me repararon el coche y todo. O sea, cualquier cosa puede fallar. Recordemos que no eh, en este mundo donde las densidades de todo puede variar así de manera random, no podemos garantizar que todos los cables del mundo sean exactamente iguales ni que todos los conectores hayan sido ensamblados con el mismo cuidado, aunque el proceso sea incluso robotizado. Por eso luego uh -huh. llega a haber problemas como, por ejemplo, las motherboards de Republic of Gamers que traen un, un capacitor al revés, ¿no? O cosas así que llegan a pasar, llega a haber error humano o error incluso de ensamble o error de hasta de especificación, ¿no? Que de repente dijeron, ah, no, sí, así aguanta, ¿no? Y puede haber errores de especificación lo, como lo que estaba pasando con Ryzen. Ah, es que calientan mucho. Órale, la nuevo BIOS y le escapas un poquito el rendimiento para que no suban tanto y la gente se vuelve a quejar. O tienes un producto que tienes como miedo del calor, lo sacas al mercado y se quejan del rendimiento. Ok, les mandas el BIOS anterior como pasó con la 5600 XT y tómala, así levanta bien con el nuevo BIOS. O sea, todo puede llegar a tener ciertos como pequeños defectos o pequeñas variaciones. No podemos estar al tanto uh -huh. de estas variaciones ni garantizarlas todas. Entonces, pues son cosas que pueden pasar. Eh, que sea verás lo, lo de ese cable, pues es algo que puede pasar. O sea, no les puedo decir, no, no, no ha pasado eso, eso. Eso no sucede. Porque en realidad todo puede fallar. Entre más grueso, mejor. En algunos acuérdense, sí. acuérdense, no es lo largo, sino el grueso. <laughs> Oye, ya nos están pasando aquí la información del, del nuevo conector, que te lo mandaron directamente. Bueno, yo ya lo había encontrado aquí. Bueno, este es el de Derbauer. Ah, pero ese te mide la potencia. Ajá, y bueno, pues también te da la vuelta así. O sea, esto sí. con la información a mí se me hace un, un producto Está perrón, que yo compraría. Un Ajá, se llama Wildview, lo que estoy viendo ahorita. Digo, ¿No y eso se revisar? hace con... Con algún Arduino Nano, lo que sea. No es tan complicado. Sí, ya está, tendremos está que Está muy creativo, la verdad. Está muy rifado. Ajá. Eh. Pero bueno. No, el, pero es sí, el sí, conector sí. Eh, que de hecho te lo mandó el tío Raptor Tech. Es el conector para hacer las extensiones adecuado. Ah, sí. Justo me estaba... Me había dicho eso. Uh -huh. Uh -huh. Mira, déjalo. Pongo en pantalla. Sí, sí, está también. muy bonito el conector de Derbauer. Creo que lo difícil no es hacer el conector, sino que quede bien y bonito. Uh -huh. Eso es lo, lo, lo que respeto muchísimo. Sí, aquí está el conector. Justamente ya vienen con todos estos para que se pueda hacer ese conector y terminal para PC Express 5. Y bueno, pues ahí tienen los 12 pines y todo lo demás que se, que se incluye. Dice, antes decía que aléjate de adaptadores, ahora vemos distintos modelos. Pues ese es el problema de la gente que compra 40-90. ¿Querían su 40-90? Pues tienen que ver adaptadores. Uh -huh. Así. es ese, En el que es en el pecado está la penitencia. Uh -huh. pero, pero bueno, este, ¿cuál sigue? El chayote que sigue es el de Rodrigo eh. Francisco Araya. Araya, sí. Ahora ya dice, ¿qué fuente de poder de cuántos watts debe de ser para una 3060 Ti de Gigabyte Eagle? Si hablamos de la pura fuente de la pura tarjeta de video puedes ponerle una de 400 watts y va a jalar, pero considerando que eso <laughs> tiene que estar en un sistema puesta, necesitas ver cuánto va a ser el consumo total de tu equipo, para eso hay que considerar eh, discos duros, ventiladores, RGB, eh, procesador sobre todo, y todo lo demás que tengas ahí puesto. Generalmente para un sistema más o menos normal, con una 3060 Ti, yo digo que yo te eh, recomendaría que una de unos 600 watts, creo que es más que suficiente. 650. Más que suficiente. 650 uh -huh. watts sería como lo ideal. Uh -huh. que sabes qué es lo que me da gusto? Eh, es que uh -huh. no ha salido ese video, pero bueno, les adelanto. El, uh -huh. La 3070 con el I7 en el NUC de, de Minisforum. ¿Sabes cuánto consume? Ya así jalándolo de pared. 170 watts. <laughs> y juegas perfecto, juegas súper bien. No se te cae nada, se te sigue parando igual de firme. Este todo perfecto, funciona muy bien. Por eso, además, una jalada a 600 watts que consume la amorosa tarjeta. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sí. necesidad de meterse en esos problemas de que si se derrite el conector, que si está hecho, si está mal hecho. Eh, ya lo van a ver en el video ya lo van a ver. Sí, <laughs> pero bueno. Vámonos al de Rey Lich. Dice, ¿qué tal, Drogos? Tengo una 6800 XT Gaming Trio de MSI. Eh, B-550 MS, MSI Gaming Plus. Quiero dejar la GPU vertical y me gustaría tener, mantener el ecosistema. ¿Qué gabinete es recomendable? Híjoles. De, o sea, si quieres mantener el ecosistema... Los de Thermal, o sea, sin, si es un gabinete y no quieres en específico un gabinete de MSI, puedes irte por los Thermaltake, que tienen buenas opciones para girar el, el cómo se llama la tarjeta, así como también algunos de Cooler Master. Si te quieres quedar en MSI, ahí va a estar un poco más complicado. Mira, el, ¿te, te soy honesto. Y... Si quieres dejar la tarjeta en vertical, hay que dejarla bien vertical. No solamente así, sino bien parada hacia arriba. Yo le recomendaba <laughs> los Tower 500. ¿También? Recientemente que, lo vi el, que vi el Tower 500 en el LAN Party que tuvimos con Thermaltech, se ve muy bonito incluso para model Bursa. Es un gabinete grande, pero ese, ese sí está vertical, vertical, vertical. Es como la que tengo yo aquí. Eh, De hecho. Ah, no sé si es que tengo un relajo, pero si quieres, <laughs> pongo Patacam rápido. Porque bueno, para que vean mientras... cómo se ve mi. Deja regreso rápido. Ah, ok. Bueno, tuvo ahí este, una evacuación este, emergente, en lo que yo me meto aquí a, a StreamYard, que ni siquiera tengo el, el. Voy a mandar ahorita el. ay Para poder meter a Patacán. Para, para que vean, yo tengo un Tower 100, pero ese es Mini TX. En el caso de 550 MSI, seguramente es ATX y se ve muy bonito así en vertical la, la tarjeta y que es una, una alternativa muy interesante, nada más que tengo que meter patacam, disculpen, tengo que hacer este un poquito de configuraciones para que se vea aquí la cámara y lo puedan observar, y tengo que prender las luces a ver este lo prendo un poquito más de brillo, disculpen el desorden que tengo pero ahí está listo, ya entró patacam y ahí, está. y ahí está. Entonces, Entonces este es un Tower 100, Tower 100. Pero el Tower 500 igual viene en vertical la, la tarjeta gráfica. Vean cómo se ve así esta paradita y todo. Está muy bonito el Tower 100. Pero hay una versión ATX que la vi recientemente y la verdad es que me gustó mucho. El Tower 500. Yo no sé ¿no? El Tower 500, sí. Y por ahí es una, una alternativa y ahí se ve en vertical la tarjeta gráfica. Digo, está interesante, tiene los conectores por arriba, es, es un, digamos, son ensambles atípicos, que es lo que me gusta de Thermaltake, que, que sí se arriesgan a, a tener algo diferente. No tienes la clásica uh -huh. que tienes que hacer un adaptador, este no necesitas un adaptador, entra directamente en la motherboard, porque lo que mueven de posición es la motherboard, no la tarjeta sí. gráfica. Esa era una alternativa, tal vez no le guste, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está. Uh -huh. Pues bueno, esa era la pregunta de Rayleigh. Con sus eh, 6.000 XT. Entonces, ahí hubo varias opciones. Espero que alguna de ellas te sirva. y ya, bueno Otro pues, consejo vámonos. rápidamente, Ajá. antes, antes de, de terminar este. Otro consejo es que cheque la distancia. O sea, si quiere algo con, con adaptador, eh, que cheque la distancia que hay de la tarjeta gráfica al cristal templado. Porque luego Bien. ese es el, el talón de Aquiles de todas las, los, las monturas en vertical. Tiene que haber buen espacio para que respire. Por eso es lo que me gusta del Tower 500. Que como está pensado para ir en vertical, tiene buena ventilación. De hecho, por ahí me está diciendo Raptor Tech que subió fotos de cómo queda el Tower 500. Ojalá, eso verdad, eso me subió. interesa. Que te pase eh, el enlace y nos ponemos. Eh, sí, te paso el enlace si quieres. Está uh -huh. en Facebook. Mm, lo subí al chat de ahí está, ya te lo pasé para que copies la y lo vean, digo, es una alternativa y digo, no es por, por ser parcial hacia Thermaltake o lo que sea sino me gustan los ensambles novedosos, los ensambles diferentes, los ensambles que te sacan de la cajita cuadrada que pues, te ves restringido por el estándar ATX, ese tipo de cosas, ¿no? <laughs> dice, ¿está rifado tu setup? sí, me gusta mucho esta es una máquina que me gusta mucho de hecho, ahorita tiene un, un i7-10700 sin K, eh, con una 3060 y con esa hago streaming, con esa me pongo a hacer edición de video. Es la máquina que no toco y que se vuelve confiable, ¿no? De que sé que si tengo que hacer algo, pum, prendo y sé que va a estar funcionando. Uh -huh. Es la que no toco. Ahí está en vertical. Es el Tower 500. digo obviamente tiene enfriamiento líquido personalizado, pero ve, se ve bonito en vertical. Sí se ve bonito, uh -huh. ¿eh? Sí, eso está padre. Está muy bonito ese ensamble. Esa, esa máquina de palomitas como me gusta <laughs> a ver ponla de lado a ver si se ve hay alguna foto como de lado que se vea la tarjeta gráfica creo que no creo que, ah, ¿Ahí, está, ahí está digo o sea, no, está, no está tan afuera pero se ve perfectamente en vertical está realmente uh -huh. separada de cualquier cosa que le pudiera obstruir entra muy bien el, el, el aire y este y pues, uh -huh. esa sería la, mi recomendación si quieres algo en vertical y quieres algo novedoso Uf, imagínate, ahí en vez de esa tarjeta, una este una 7900XTX con los estos letras muy elegante. Hasta el color combina. A diferencia ¿Eh? del rojo horrible que pusieron en los demos. <laughs> y que ya llegaron estos Tower 500 a México. Contacten a Raptor ah, por... Tech para, bueno, no sé si ya llegaron, pero ya están como de que ya los puedes comprar ahorita. Ah, de hecho nos iban a mandar sí. uno, pero bueno, con nuestro sample hubo un accidente. Sí. Por eso todavía no lo tenemos aquí en Droga Digital, pero sí vamos a hacer algo por ahí. El trauma con el rojo, sí, en efecto. Sí, de hecho, nuevamente para apelar a historias curiosas de, de historias de por qué el canal tiene el color que tiene, Hutman generalmente siempre va a ser parcial a preferir el color azul en casi cualquier cosa. Y yo a preferir el color rojo en casi cualquier cosa. Entonces, Entonces si a ella notaron... Exactamente, por eso, por eso droga digital es morado, básicamente. Oye, que, abraron, que abrieron Airsoft en el estacionamiento subterráneo de la plaza comercial de donde va a ser el I6. Órale. Qué interesante. A ver si le echamos un ojo. Oye, me aventaré, me aventaré el show de llevarme la réplica. Primero investigalo bien, y si vale la pena, pues sí, llévatelo. Digo, yo sigo andando inválido, pero te voy a echar porras. No, no, no. Es que hasta serviría para video de laboratorio. ¿Cómo llevarte tu réplica en un avión? Uh -huh. Digo, como ya sale bien tarde el vuelo, llegar así a las 3 de la tarde y hacer todos los trámites, porque sale como a las 10 de la noche el vuelo. Uh -huh. Oh, mira qué buena idea. Muchísimas gracias a, a, a Alfonso Zapata. Híjoles. Ah, bueno, ya, ya ya Corsa está sufriendo ahí con... Porque sabe que tiene que cargar con mis penas. <risa> <risa> Que dice que no es ser wow. soft es Gocha. Ah, no, entonces no. Ya ves, ya nada más me emociona. <risa> <risa> Hago la... Ah, investigo, ¿no? Porque si vale la pena llevar la réplica, no, no va a haber juego porque estamos entre semana, pero sería algo como interesante para, para hacer video. Ya. Yeah. <laughs> video uno, de ¿cómo llevar la réplica de tu avión? videos? ¿cómo escapar de la cárcel? <laughs> <tu réplica. risa> sabes que, ¿Sabes cuál es lo único que... que... Me hace decir que no estaré tan mal ese video de escapar de la cárcel con tu réplica. <laughs> Sabes qué sería lo bueno de eso, sí. que al menos en esa cárcel no hay pura de <risa> <risa> Al menos. Meta referencias para los están chiquitos. <laughs> Pero cabeza. <laughs> Ay, Mira, no. ya me metí a la página. Ahorita, ahorita lo, lo, lo checo a ver qué hay. Ahí está. <laughs> Vámonos mientras al, al, al chayote de Román Santos con dos dólarucos. Muchas gracias. Dice, tarjeta para mi Ryzen 7 Pro 4750 para juegos triple A. Asumo que estabas hablando de tarjeta de video. En este caso, ¿qué podríamos recomendarle para juegos triple A? Una 3060 Ti sin ningún problema. Yo creo que es una buena opción. Una 6700XT de, de Radeon también es una excelente opción. Chécalas más o menos por precios. Eh, si no le das a ninguna de estas, una 6600XT de, de, de Radeon es más. Hasta una 6600 es una excelente opción y ahorita andan en buen precio. La 3060 también es buena opción y andan parecidas. Y puede 6600XT, creo que es la mejor opción en ese, en ese terreno costo-beneficio. Sí, 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 ahí sí no tengo, no tengo conflicto con eso. Uh -huh. Y después viene DJ Dark PBR que dice, saludos drogos, cinco minutos a los 999 likes y patas. Y si lo podemos lograr. ¡Ay! Perro, pero se les olvidó por completo, como que hoy vienen bien egoístas y nadie, nadie puso para las, las del chat general, ¿eh? Estamos leyendo y nadie ha puesto. O sea, esta es la segunda Ajá. que pone después del Benjas, que él siempre pone desde el principio, y se Exacto. brincó de los 400 hasta los mil likes, ¿eh? Uh -huh. Sí. Es perfectamente <laughs> lograble, claro que sí. <laughs> Es que veo los comentarios que transmitir desde Almoloya y que con más FPS y que no sé qué. Ya sé. Ah, es que son los compradores de 40, 90, que son los que tienen dinero y que no quieren compartir su dinero con la comunidad. Perfecto. Y bueno, pues gracias, DJ Dark PBR, por ese donativo. Y pues ya sabemos, siguientes cinco minutos a los 999 likes. Entonces, pues. Vamos dejando esos likes porque somos más o menos más de 900 personas, Entonces, claro que sí. Entonces eh, podemos llegar sin ningún problema. Eh... <laughs> ah. eh, Regval dice: Tengo un i5 9600K eh, con overclock de 4.4 GHz, una 3060T y juego Full HD, pero eventualmente cambiará a 1440. Vale la pena cambiar el procesador una vez o esperar unos años y cambiar todo. No, de hecho, 1440 le ayuda a tu procesador. Sí. <laughs> sí, es sí, no le estás cargando todo. la mano. Ajá. Yo, me, yo me esperaría cambiar todo. Ahorita, ¿qué, qué beneficio tendrías? Eh, porque de todos modos tienes que cambiar todo para ese 9600, porque es que Z390, Z3, ¿no? ¿eh? 390. O, ¿O chips de sí. 300. Chips sí, sí, por... chipset 300, exacto. Mira, si quieres cambiar... Es que no, no se va a beneficiar con un 5 13600K. No, 13 bueno, mucho. Sí. Bueno, bueno, sí. El 13600K, por mucho que es un i5, es una bestia. Es, es más o menos lo. Eh, mira, está, está más o menos a la par de un 12700K. Y, y en algunas aplicaciones, por la velocidad mononúcleo, anda más rudo que el 12700K. O sea, realmente es una bestia de procesador un, un i5 de, de décimo tercera. Pero... Sí, pero a lo que voy, mira, es que pone en Ajá. perspectiva. Si es No estoy diciendo que son malos, de hecho es muy buen CPU, pero ponlo de perspectiva. Sí. ¿Qué te beneficia más, cambiar de CPU o cambiar de tarjeta gráfica? ¿Te va a dar más rendimiento este cambiar de gráfica, tarjeta gráfica? Gráfica. Por sí, eso te digo, sí. no creo que valga la pena cambiar el procesador. Mejor que ahorre para cambiar ya todo el, el sistema. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah, perro, dieron un jalón en los likes. 765, eh, mira lo, lo, lo que hace una, una buena motivación <laughs> exactamente pero bueno, bueno muchas pues, gracias Regval por los 125 pesotes gracias, vámonos con Guillermo Hernández que dice, creo que se nos olvidó toda la filosofía del fundador de MD empleados más que producto más que cliente eh, bueno, empleados a producto a cliente feliz bueno, no entendemos bien cómo está la nomenclatura aunque quiso decir, pero yo creo que es algo asumo, bueno. Asumo que es, empleados felices es un buen producto y al final cliente feliz o algo así por ahí va Guillermo Hernández. Por ahí va, por ahí va el asunto. Ahora entiendo por qué faltaron los comentarios de Maguito RPG. <laughs> Me quedé dormido. Quedó dormido. <laughs> sí, con razón, con razón. Bueno, pues entonces vamos al siguiente chayotazo que es de Arthur Otero eh, que dice tengo teclado de 600 dólares con... <laughs> dentro de su nombre eh, ¿a qué se refieren con eliminar el formato ATX en PSU o motherboard? lo dijeron cuando hablaban de poder de GPU vertical ATX es tan obsoleto como lo fue AT, actualmente creo que ya hay déjame de ver ya. si tengo alguna motherboard aquí como para que podamos ejemplificar eso eh, creo que no, creo que ya las subí todas pero Miren, lo que lo encuentras, deja este. Contesto rápido una pregunta. Aquí tenemos a Suni. Dice: ¿Han hecho algún review del Strix Helios Evangelion? Eh, hicimos un ensamble con ese, con ese gabinete. Como tal, no hicimos una revisión porque es exactamente lo mismo que el Strix Helios normal, que de hecho tenemos una revisión específica del Strix Helios normal. Si quieres ver el ensamble ahí, búscalo, lo tenemos en droga digital. Eh, salió hace como un mes, un poquito menos. No exactamente, pero sí. Eh, puedes ver las dos revisiones: la del Strict Helios y puedes ver el ensamble del Evangelion para que veas cómo, cómo queda. Ok. Ahora sí, la única que tengo aquí es una que todavía no sale a revisión, pero creo que está bien si la mencionamos. Esta es una, MA, una MAG Z790 Tomahawk wi No la he ni siquiera abierto, entonces les está tocando darlo aquí en duro y en directo. El Moja Pantum. <laughs> Bien, eh, bien. Buen, buen nombre. Y pues disfruta del alcoholito. Vienes, vienes contento, entonces eh, sigue disfrutando. Se siente bien andar contento. Oye, pero con entonces, tanto alcohol, no va a poder hacer lo que dice su, su, su nombre. Nunca dijo que fueran pantuflas de alguien más. Ah, bueno. <laughs> ok. A aquí ver, lo que ahora sí viene. Es una, es Está una buena la explicación, eh. Estamos teniendo... Esto es una motherboard ATX, como la que conocemos todo el mundo. Y bueno, pues, ¿cuál es lo que yo propongo? O sea, ya estamos llegando a este punto en el que este puerto en esta posición no sirve de nada. Si se fijan ustedes, todos los gabinetes siempre tienen espacio de este lado. O sea, podríamos meter una tarjeta gráfica aquí así, plac, sin broncas. Eso es algo que se podría hacer si se rediseña dónde va todo. Y hemos visto motherboards que se toman la, la RAM y la ponen acá arriba... Realmente, nada más por no entrar, por no pelearnos con el estándar de gabinetes actual, es que no se hacen cosas por el estilo, pero realmente ya tenemos un masacote de calor aquí y aquí. Y, y entiendo que hay limitantes eh, técnicas, como por ejemplo el hecho de que necesitas cierta distancia entre CPU y estos eh, elementos para no meter latencia y todo lo demás. Pero, pero, pero espérame, si tú, si tú inviertes, o sea, si tú checas cuál es la distancia de la RAM a la distancia, digo, estoy señalando el monitor y todo, o sea, X. Eh, o sea, si tú inviertes, si tú, por ejemplo, pusieras la RAM en donde está el PCI Express y el PCI Express donde está la RAM es más o menos la misma distancia. Ahora, Ajá. puedes hacer un corte en la memoria RAM y rotar el conector. El, el conector de PCI Express no le afecte nada, tiene las mismas distancias. O sea, puede ser un poquito no. más creativo. Pasas el conector de motherboard a la parte de arriba, pasas la rama abajo. Eh, uh -huh. Aparte, como está puesta la rama así de este lado, el flujo de aire natural sería muchísimo mejor. Uh -huh. O sea, tiene ciertas pues, ventajas. Hay varias cosas que se podrían hacer, sobre todo porque vean el tamaño de las gráficas, el consumo que tenemos, el calor que se está poniendo. Y por ejemplo, en las laptops lo que hacen es que se ponen este aquí el GPU junto y tenemos una solución térmica que disipa para ambas, o sea, se comparten, pero cada una también tiene su ventilador. Entonces, generalmente eso, eso no está peleado, o sea, les digo, tenemos socket de CPU y socket de GPU o en el orden que quieran, pero ahí está. Se recuerda que leí que ASUS Gigabyte, por lo menos tengo de tarjetas con conectores. Gigabyte. En parte posterior. Es gigabyte. gigabyte. Sí, que todo lo estaban mandando para acá atrás, pero eran compatibles únicamente con un eh, gabinete en concreto, porque evidentemente cuando te metes con algo que es estándar como ATX, pues vas a estar solo. O sea, nadie te va a seguir en una aventura a menos que se estandarice. Y lo hemos visto con las propuestas. Oh, Envidia con intenten. el conector? Exactamente, o mismo Intel tratando de cambiarse de ATX a las otras propuestas que ya estaban ahí desde hace varios años. Entonces, ese es el tema con, con el rediseño. Aquí se sí hace falta por el tema de que ya se está volviendo imposible tener los componentes de buena manera en donde deben de ir, pero que no, no se está optimizando precisamente porque la industria ya está tan estandarizada que estamos arrastrando ese, ese problema con los estándares que se se pusieron a finales de los años 90 para hardware que no generaba ese calor, que no estábamos esperando tener estas tarjetas gráficas, que no estábamos esperando tener el tipo de componentes que tenemos actualmente y que, por ejemplo, ese tipo de lastres de estándares antiguos. Son cosas de por qué, por ejemplo, nos quejamos con décimo tercera generación de que sigue acarreando DDR4 dentro de su arquitectura, que es más o menos lo mismo, pero a nivel digital. En este caso, estamos viendo de que ya no es eficiente dónde están puestos los componentes y que podría haber mejores distribuciones si simplemente se reorganizar el estándar ATX. Pero, ¿cuál es el costo? Te quedas fuera de todos los gabinetes que se venden te quedas fuera de dónde van las cosas que estás acostumbrado a poner y seguramente va a haber otro tema con fabricantes de tarjetas gráficas que si se les ocurre mover otra cosa, pues ya no entren en este nuevo estándar, ¿no? Podría ser. Uh -huh. Son algunos puntos de debate. que aparte que, son que tachan, complicados Ajá. No, te tachan de cretino, que es como le dicen en Nvidia ahorita, que Nvidia quiso hacer Exacto. el conector y, ah, ya Nvidia está como Apple y que no sé qué. Uh -huh. el, el, la propuesta del conector nuevo me parece muy buena. Uh -huh. O sea, tiene muchas ventajas. Y a pesar de que el conector y la idea es muy buena, está mal implementada, eso sí. Pero el hecho de que la ejecución no fue buena. Ajá. Ajá. Uh -huh. eh, pero el hecho de que el conector tenga comunicación con la fuente. Uh -huh. eso, eso es algo genial que ya te está trayendo tecnologías, creo que de la década pasada, porque tener esa comunicación ya existe desde la década pasada, a un conector uh -huh. que se inventó que en los ochentas, ¿Cuánto, ¿cuánto está ese Exacto. estándar de conector ochentas? Ya lo pasas al siglo uh -huh. 21 El conector es muy bueno. Y recuérdense que mi queja con Nvidia no es, no es la tecnología. La tecnología de Nvidia es increíble. Son excelentes ingenieros. Tienen prácticas uh -huh. comerciales bastante feas e implementaciones terribles porque el conector está bueno. <laughs> Pero bueno, es parte de nuestra queja, ¿no? Exactamente. Guillermo Argüello, gracias por esos 13 pesotes, no no veo tu no vi si dejaste otro comentario, pero de todas maneras muchas gracias por el apoyo. Y pues continuamos con esta eh, dedicatoria y estos ¿cómo se llama chayotazos? Y recuerden que tenemos la otra sesión de los 5 minutos a los 999 likes y somos más Estamos de mil a nada. Sin, sin problemas llegamos. Y bueno, pues Ordo Lobo nos dice un, un 3800X en Motherboard B450. Quiero un 7900XTX. ¿Qué opinan? Que sin broncas. La vas a poder utilizar con ese CPU, sí. Y la B450 te limita con PC Express 3.0, pero no creo que tengas mucho problema si, si planeas jugar, por ejemplo, en 1440p o inclusive 4K. Hasta porque uh -huh. ya estamos más cerca. DirectX. D D D D Direct Storage. Que ya Ajá. lo están presumiendo, ya está en DirectX 12 Ultimate. Entonces, probablemente cuando empiecen a hacerse comunes esas tecnologías, Sordo Lobo, y cuando se, empiecen a hacer unos dos años, sí, <laughs> para pues que tengas un tiempo de referencia, unos dos años, ya es cuando Ajá. vas a tener que cambiar de motherboard y ya se va a ver el reflejo de PCI Express 5, este, lo, los almacenamientos en PCI Express 5 con Direct Storage. Exacto. Exactamente. Entonces, nada más ojo, no se, va, no se va a adoptar de volada, que es lo que hemos visto, que siempre cuesta trabajo en el, que, el tiempo en que las tecnologías se adopten. Pero bueno, ahí vamos. Gracias, eh, gracias por llevar la cuenta. Y bueno, pues continuamos entonces, Ordo Lobo, disfrútalo y si te vas a ir por esa tarjeta gráfica, seguramente vas a tener una excelente experiencia, aún con ese hardware que ya no es lo más actual, pero que no, no deja de ser bueno. Gente B26 o Gente B26 dice, con un i7-9700K, ¿qué tal iría la nueva gráfica de AMD? Es exactamente el mismo caso que estamos hablando ahorita con el, eh, con el otro caballerazo. Eh, va a ir bien, date. O sea, sí. ese sistema todavía es capaz de levantar bien esa gráfica. Sobre todo, nuevamente, 1440p o inclusive 4K en algunos casos. Que nos vemos recansados. Pues sí, estuvimos hoy en el EGS y estuvimos conviviendo con algunos de ustedes. Regalamos playeras, grabamos una, este, una entrevista. Mañana vamos a estar en el EGS. Si alguien quiere boletos, nada más avísenos y les mandamos sus boletos para mañana. Eh, vamos a estar tempranito y bueno, pues por eso estamos cansados. <laughs> Ay, yo siendo también traqueteado porque estuvo ruda la semana en Vegas, ando todavía de recuperación de la pierna y aún así tuve que caminar un montón estando allá y luego aparte el último día se me ocurrió irme a poner el refuerzo de covid entonces pues, ya es que ir la cuarta o la tercera ¿Qué te en mi caso te te o sea vacuna tengo la de la jensen que fue la primera que me puse que es que es Ajá, que dos es de una. prácticamente es de una Ajá. dosis pero pues cuenta por dos y esta pues? es la Ajá. pues ahorita tengo me puse lo que es el booster para poder viajar el año que entra Ajá. ah ok. exactamente no, pues, por qué? O sea, según lo que estaba viendo de las regulaciones, se necesita que tengas una vacuna que no exceda el año en cuestión de, de aplicación. Entonces, pues ahí está. Ah, eso sí no sabía. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? Si tú tienes una que todavía está en orden, no hay ningún problema. No estoy seguro, creo que van a empezar a cobrar las vacunas el año entrante en la Unión Americana. Entonces, cuestión de revisarlo también para, para ver qué más, eh, a qué más le entras. Y bueno, pues me regresé en el avión así cansadón con esto y todavía hoy en la mañana traía de los efectos esos raros que te dan cuando te da COVID, que te dan como dolores random, que es lo que me, de, me dio a mí de efecto secundario de la vacuna. Entonces, ¿cómo se llama? Pero no, no se preocupen, no, no, no tengo nada. Eh, ando más bien recién vacunado y también no dormí bien. Llegué tarde y hubo cosas aquí que solucionar en casa, pero pues ni modo, ahí vamos. Jorge Armando Fernández Acevedo, sí, sí te podemos regalar un pase al EGS. Manda mensaje a redes sociales. Eh, si tienes Instagram, es eh, mejor Instagram, pero si no a Facebook, para que esté al pendiente nuestro community manager y te mandamos directamente el, el boleto. Pero sí tenemos todavía para regalar. Okay. Perfecto. Y déjame poner el siguiente chayote. A ver. What's up? El siguiente chayote Chayotes aquí de John 141 que dice: ¿Qué ondas, drogos? Dice: ¿Saben si el cable DisplayPort 1.2 da problemas a una tarjeta con no salida de DisplayPort 1.4? Pues nada más va a trabajar a la velocidad de DisplayPort 1.2, o sea, eh, te va a limitar resoluciones, limitar tasa de refresco. Según yo, no existen versiones de cables. Según yo, son los dispositivos. Las versiones la de parte. cables. Ajá, es como el HDMI. HDMI, pero no es porque tenga menos conectores, sino porque el cable como tal no tiene las especificaciones de, de aislante de ruido, por así decirlo. Por eso los cables así muy chafas de HDMI cuando son muy largos ya no llega la señal. Exacto. Y, y por eso radica un poquito el cambio de precios. Entonces según yo no hay cables DisplayPort 1.2, sino lo que Ajá. son son los dispositivos. Entonces, no creo que tenga problemas, a menos de que sea una distancia muy larga. Ok. Sí, por lo que tengo entendido. Es que estamos aquí viendo lo del tema de las acreditaciones que vamos a regalar, uh -huh. para ver si, si todavía tenemos, que quien lleva ahí es el Community Manager, y ahorita nos está informando, pero sí, sí, seguramente todavía tenemos para, para quien pidió, nada más que nos contacte por redes sociales. Exacto, perfecto. Y <laughs> depende de qué lado estés, si es el lado que da o el lado que recibe, se Si es macho o es hembra. Exacto. <laughs> el siguiente es de Javier H. Hernández, Master Player 7X. Gracias por tu apoyo. Y bueno, pues no, no dejo preguntas, no lo veo por acá. Vámonos con el de Draco ¿Cuál es el Salud a Darío, el profe, que tarde pero claro. seguro. Bienvenido. Súper. Dice, ya me voy a dormir, les dejé chayote, pero estoy durmiendo en la silla. Los veo luego. Gracias, de antemano. Saludos. ¿Le damos rápido? Creo que ya estamos llegando, ¿no? Ya para que se vaya a dormir peor. con su pregunta contestada. Si quieres, según eh, yo. Es Marcelo. No veo el de Marcelo. Hernández. Mm, Ahí, Van, sí. Mario, Néstor Neko Shooter, Wilbot Pedro Sebastián ¿No el de Marcelo? ¿O ya lo contestamos? Es posible Porque no, según yo, no, no Pero bueno, no, muchas no, gracias no. De todas formas, déjame ver si lo encontramos Sí, digo, para que Porque también está durmiendo Pues está cañón, ¿no? Pero Ajá. no lo encuentro, ¿eh? Una de esas estaba durmiendo y, y soñó que, que mandó un chayote. Ah, no, sí está, sí está. Aquí y... está. Ahí ya lo vi. Estamos súper cerca de, de su chayotazo. Pues una vez le damos, ¿no? ¿Al del? Sí, okay. eh, lo leo rápido. Dice, está compré bien, MSI A320M Pro. Eh, ¿Por qué me pareció mejor opción? Y me enviaron Asus... A320MK, con la excusa de que ya venía actualizada y sin avisar ¿qué opinen, no, pues quéjate. Sí, mira, son más o menos del mismo nivel en ese aspecto. Uh -huh. no, no hay tanto problema, pero si tú querías la MSI porque querías la MSI, quéjate. O sea, eso uh -huh. es para ir uh -huh. con, con consumidor, con la Procuraduría uh -huh. con del Consumidor, Ajá, con Profeco porque te están vendiendo. Ahora, ¿cuánto cuestan? ¿Cuál es la diferencia de precios? Porque también está una más barata, porque según yo las ASUS son más baratas. Uh -huh. ese es también como la, eso no se la, vale si sí, no se vale entonces este pues ahí depende mira si te funciona cumple tus expectativas pues ya quédate con ella pero si tú querías algo en específico del msi o está significativamente más económica la ASOS te están te están dando gato por liebre entonces quéjate con el Exacto. consumidor uh -huh. Uh -huh. sobre todo también diles así de es que no me avisaron yo pude autorizar o no autorizar o esperarme Exacto. a que llegara la otra Ajá, o negociar simplemente si te dicen, no, pues es que ya no me van a llegar. Bueno, pues que tienes del precio o de opciones que, me, que realmente yo quiera comprar, ¿no? No nada más la que tú me quieras vender. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, mira, ya varios se indignaron por acá. Uh -huh. Ajá. <laughs> que me queje, pues sí, quejense. Pero bueno, ahora sí, sí ya, ya me nada quejé. más ahí este uh -huh. Sí, pues sí, quejate. Uh -huh. Bueno, pues. Ya, ya te puedes ir a dormir. <laughs> vamos a continuar entonces con Draco Ryugu y a tratar de darles rápido. Ya vamos en 859 likes. Quiere decir que sí vamos a llegar a los 999 sin problemas. Y bueno, pues continuamos. Dice: Compré una DX Racer G-Series en 291 dólares. Se Dice: Estuvo bien. Yo creo que sí. Sí, está a buen precio. Incluso uh -huh. para México está, está baratita. Esto es, salió, agarró buena oferta. Son muy buenas las G-Series. Pues creo que es la que tú tienes. Esta sí, Win. No, no, no. Tienes por ahí una g en algún Ah, algún sí, de la que caso? tiene Cayula. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Tú tienes una de esas. Está muy buen precio. Son un poquito más caras. Uh -huh. Sí, esas. Eh, normalmente, según yo, el precio que las vi de lanzamiento, están como entre 380, 400 dólares. Por ahí. Yo igual tengo. Ah, bueno, aquí no tengo la DX Racer. La DX Racer la tengo en el seto blanco. Pero sí, esas ya andan como en 500 dólares. Esto sí fue buen precio. Uh -huh. Chicken Killer 92. No... Ah, que, está... preguntando. que estaba en 60% de descuento en la oferta de tienda local. Órale. Órale. Uh -huh. Pues buen precio, ¿eh? Buen descuento. Ok, tenemos por acá el... este chayotazo de Chicken Killer 92. Que nos está diciendo: Hola, laptop ofimática de 8 a 10 mil pesos que recomienden. Mira, yo voy a hacer una recomendación atípica porque recientemente me he vuelto converso. No sé tú qué opines de las tabletas económicas de Samsung, pero que soporten DEX. El DEX es, está muy interesante para Ofimática. Lo he usado, pero el, el tema con Ofimática, y acuérdate bien, sobre todo si es para trabajo en serio. Van a querer Office, Office. De Depende de la cultura laboral de Chicken Killer. Depende, no sabemos es. No cuáles nada más de él, sino de, de, la, de la herramienta que regiran en su empresa. O sea, que es ofimática, o exactamente. Que nos, y aquí está Chicken Killer, que nos haga la, la, este, la aclaración. ¿Qué aplicaciones usas? Porque en una de esas considero una tableta con Dex. Ah, justo, dice. Ya uso una Tab S8 Plus y está de 10, pero no es para mí, es para utilizar ah, ya. Office. Ah, Entonces, ya. Es, ni modo, no, sí, pero sí, mira, sí. andábamos, dábamos por, le andábamos tirando ahí más o, más menos. o menos. Sí, Ajá. tienes toda la razón, si necesitas Office, y es que si no te iba a decir, no, pues es que una Chromebook, yo soy como, me gustan las Chromebooks. Me gusta el hardware raro, en general. Me gusta el hardware porque, raro. Eh, y, no, y, por ejemplo, es algo que también me, me agrada porque experimentas nuevas cosas y demás, pero nada más hay que checar a veces que no. Todo el tiempo requieres algo raro porque estás limitado con algunas otras cosas. Eh, híjoles, mira, así no me viene a la mente ningún producto en particular, pero nos podemos meter a Amazon y más o menos buscar. Lo que te vas a encontrar van a ser I3 y el problema es que van a traer... 4 GB de RAM algunas, por ejemplo, aquí trae sí. un, uno de deci, un décima generación, un i3 11, 1115G4, que es de super bajo voltaje, pero es bueno, nada más el tema de la RAM no me gusta. Luego vienen estas otras como esta HP de aquí, que trae Cori, también trae Core i3 con 8 de RAM, pero estas generalmente el, el monitor es horrendo. Eh, cuestión así de que revises cuál de estas te suena un poquito mejor que las demás. Eh, por ejemplo, es acá que por cargo, las no, tabletas de Samsung están mejor que lo que traen ya ellos. Ya sé. Ya sé, pero necesitan Microsoft Office. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces ahí, por ejemplo, acá hay una que trae 256 SSD, 8 GB de RAM. Este es un Cori 3, 11, 15 G4 también, Windows 10, HP. Esta creo que es una buena opción, es de importación, porque si la compras aquí directamente la misma, te sale dos mil pesos más cara. Y ojo, que me gusta que compren en, en, en nuestro país, pero a veces entiendo también que, sobre todo cuando lo estás rascando, necesitas buscar lo que te dé más por tu dinero. Acá hay otra, y tres con... Ah, mira, a perro. Dice, sí, las tablets con DeX están a todo dar. Yo uso mi DeX en mi S8 Tab el 70% del tiempo. Te digo que es muy bueno DeX. De hecho, yo iba a comprar un S8 Plus hace como tres días, mira porque estaba, si yo no, estaba en 13 mil si no, pesos. Si no utilizara Photoshop... Te lo juro que para mí sería suficiente el teléfono que traigo. Así te lo pongo. O sea, si no fuera porque hacemos video y otras cosas, te lo juro que sería suficiente trabajar con el Galaxy Note 20 Ultra que tengo porque tiene suficiente hardware, tiene suficiente pantalla, un tecladito aparte y ya con eso. Sí, Alejandro, Juárez, ya, Alejandro pero, Juárez, pero está, está capada la experiencia. Sí. O sea, si, si el requerimiento de Chicken Killer es específico de Office, ahí sí uh -huh. no hay vuelta de hoja. Sí, claro, existe. Y de hecho, creo que el único que me, que, que me gusta en equivalente a Android de, de aplicaciones de Microsoft es el OneNote. Uh -huh. Ese para que veas si es uno a uno lo que tienes en PC que lo que tienes en Android. Ya, lo pues sé. Sí. Pues mira, hay varias opciones. Te digo, métete a a Amazon y revisa qué cosas te pueden servir y sobre todo para equipos nuevos creo que lo más que te vas a encontrar va a ser un i3 de décima a undécima con 8 GB de están, RAM que, que en Mercado posible. Libre y si te das una vuelta en Mercado Libre nos damos una vuelta en, al Mercado Libre déjalo déjalo busco pero es un tema polémico eh ya Gusol okay. aero ah, saludos a Gusol dice yo tengo un, un, un Mi Note 9 con DeX eh, pues no puede ser un Mi sí. Note, porque ese es de Xiaomi. Debe ser un, un Note. No, bueno, no tiene DEX, pero probablemente tenga la experiencia también de, de escritorio. Tienen otra aplicación parecida, según me acuerdo. Eh, ¿Qué estamos buscando? Laptop. Laptop de 10.000. Mira, este es un debate fuerte, ¿eh? es un debate fuerte y al chica en Killer nos está picando en donde nos duele. Dice: lo bueno de las S8 ah, es ahí. que vienen con el lápiz incluido. <laughs> uh <-huh. ríe> Facto el pez. A veces encuentras sí. eh, combo con forro, con mouse para todo el mundo. Sí, es que creo que para que las tablets se vuelvan populares y si le empiecen a pegar un poquito a las laptops, ya deberían de venir de fábrica con un lápiz. Eso es lo que necesitan las, tab las tablets para, para sobresalir. No por nada, las tablets de Samsung, que tienen el soporte muy bien integrado para el lápiz, son las que están pegando mejor como para productividad. Eso es uh -huh. lo que les falta a los fabricantes de, de, de tablets. A ver, acá está con precios de 5 de a 10 mil pesos. Tenemos aquí un Celeron N4020, estos yo las desca eh, descartaba, los Celerons de una vez, sobre todo porque la mayoría vienen con 4 GB de RAM, entonces. Sí, ¿cuál? no, 4 GB de RAM no, mínimo 8. Uh -huh. Mira, esa idea está ah? en 2200. ¿Cuál, esta de acá? Ah, mira, esa, uh, esa es la tamila que señalé esta. ¿eh? Sí, esta de acá arriba, 14 pulgadas y 3, 11, 25 G4. No está mal tampoco. O sea, esas dos pueden ser buen... ¿Cómo se llama? Sí, pueden opción. ser buena. ¿Corebook? Core Core ¿Qué es eso? Pues es una laptop común y corriente de esta marca, Corebook. Ah, es Chuwi. Ah, las Chuvis están bonitas. A mí sí me, me llaman Son la buenas. atención, ¿eh? Uh -huh. Y viene esa, por Esa Chubby no, no se ve. Me... Ah, a ver, espérame. 16 GB de RAM Entonces, por y Uy, ya se nos fue corta. Es 5. Ahí está. Es I5. Oye, no se ve mal esa Chugui, eh. Vamos a ver. Sí, Core me i5. Porque no veo, no tengo. Ah, los... pero, pero es pero es Core i5 de séptima. Ah, de séptima. Ahí está el truco. Es tan mal, ¿no? Honestamente, por esta serie, como es un ultra bajo voltaje, yo siento que ha de andar como un I3 más moderno. Un i3 de undécima, okay. yo creo que van a andar muy, muy similar a este i5. Entonces... Aquí dicen bueno. que las Chui que no tienen tanta batería y wifi fi uh -huh. Pues allá hay una igual, pero con octava generación. ¿Cuál, cuál, cuál? Mira, eh, eh, no, es que abajo había un anuncio eh, cuando estabas en lo del Chewy. ah Ok, pues déjame meto otra vez a ver si sale el anuncio. Ahí abajo. ¿Estás...? Eh... Es la de la, la derecha. Derecha, derecha. Ok. <laughs> Las chubis son, son trapos, churas. ¿por qué dicen eso? <laughs> que traen sorpresa, O sea, traen surprise o qué? <laughs> no sé. Hey, Sí, los gráficos iris son súper viejos. De hecho, venían en las MacBook de hace un montón de tiempo. ¿Los iris? Los iris, sí, son, son, son viejos. Son raros, pero son no. viejos. Sí, pues los iris de... eran como ah, el imaginar. nivel. Era como el intento de APU de, de Intel. Los Ajá. gráficos iris eran como que los más potentes de que los que tenían con, antes con integrado. Ya después vino el okay. XC, tal vez Linker está, este, está confundiendo okay. con el XC. Aquí la información se está como contradiciendo. Era procesador Intel Core i3-10110U. Ahí, ahí dice, la redacción, la redacción del, del título es incorrecta. ¿Por qué, por qué, por qué no lo. Asumo no que debe de haber. algo... Creo que hay un tema de que no puedes editar los títulos una vez que ya lo publicaste. Y si esta publicación estaba bosteada o tenía bastante alcance, prefieren dejarla y poner editar esto para que sea un pues algo, digamos, bueno, con un hardware parecido para que se siga vendiendo. Y al momento en que ponen la nota, pues ya no te están vendiendo mentiras, porque está ahí desde el momento. Digo, este y tres es, es, es una chacalada sí, eso, o sea, Sí, sí, eh, sí. sí. Eso es lo que hace que, que Mercado Libre sea un asco a veces. De todos modos, no está mal el de décima generación, ¿eh? No. O sea, fuera de las pésimas prácticas de Mercado Libre y que permite ese tipo de cosas, está buena. y ver, vamos a, vamos a ver esta, porque esta es una latitud con I7, diez mil mil U. A ver, vamos a verle a ver qué pasó aquí. Ha reacondicionado que Por también eso. es buena este es buena alternativa, ¿eh? Ah, no sirve la cámara. Por eso te incluyen la cámara de esta Sixtern. Ah. Bueno, sí tiene sus detalles. Ajá. Sí, no, entonces que... no. Webcam que se incluye. El diseño <laughs> de la cámara puede variar. Sí, esta tiene te tienen temas de cámara web. No inicias no reclame antes de, de solucionarlo en nuestro horario de atención. Es que, es, es que eso me choca de mercado libre. Son como muy, por, por no decir es una un, palabra peor, son muy ignorantes un, a veces los vendedores. Es un mercadote, o sea, es, es como comprarlo con el, con el vendedor de a pie. Ah, pero bueno, técnicamente sería así. Yo sí me iría por un... I3 de, de décima o undécima, ¿eh? creo que esas para mí serían las mejores para Ofimática, porque es hardware del más nuevo que te puedes encontrar. Ya tienes acceso a tecnologías nuevas, y pues es un equipo que fue manufacturado recientemente. No tampoco estás yéndote por algo reacondicionado. Por ahí van y están en el tipo de. Ah, mira, aquí hay una, un Ryzen 5 o 5500. Es lo que nos estaba diciendo que originalmente entramos a Mercado Libre por una. así uh -huh, aquí está, justo, pues ese no se ve mal, eh. Yo, yo tuve un rato este, una Ryzen 3, que de hecho fue la que utilizó el bebé digital para la pandemia, para la escuela, y el Ryzen 3 funciona bien para ofimática. Sí, y esta Ryzen 5 le va a dar un poco más, digo, ultra bajo voltaje también, pero funciona. Uh -huh. Oye, mira, aquí una pregunta interesante de JACH que dice: ¿cuándo conviene comprar algo reacondicionado? Velo como si compraras un coche usado, que tal vez está muy buen precio, tiene poco uso, obviamente tienes que checar los detalles, ¿no? Uh -huh. Pero en ese aspecto conviene, pues por el precio, ¿no? Pero, pues sí. Exactamente. Eh, continuamos entonces. ¿Cuánto rato nos aventamos aquí con Chicken Killer? Ver, no, es, que, es que está interesante la pregunta. Eh? O sea, es, 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 es algo que casi no hablamos. Por eso me, me gustó la pregunta. Y recondicionado okay. no es lo mismo que Reforbish. Reforbish es que no se ha vendido al público, sino se regresa dentro de la misma fábrica. Recondicionado es que se vendió al público y se regresó por algún tema. Uh -huh, exactamente. Eh, siguiente. Eh, bueno, recuerden que a los 999 likes tenemos el, los 5 minutos de preguntas del chat. Vamos en 906 likes, entonces sí podemos llegar sin ningún problema. Eh, ¿Qué más dicen por acá? El siguiente chayote es de Eric Fabián Guzmán Campos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, tío Eric? Dice: Saludos, chicos. ¿Qué ventaja da un monitor 4K de 32 o 43 pulgadas? a 60 Hz contra un Smart TV de 4K 60 Hz en su misma dimensión, uso para juegos. La latencia de los monitores generalmente tienen menor latencia que una televisión que te mete más postprocesado y generalmente las televisiones inteligentes, aunque les pongas modo juego, tienen más postprocesado que lo que podría tener un monitor. Uh -huh. Básicamente. Eso sería Por eso rosa. las LG son muy buenas porque esas sí son para gaming. Exactamente. Ah, también la otra ventaja puede ser que la televisión no te soporte eh, la entrada de HDMI a, a 60 Hz. Hay algunas que lo limitan a 30, si son más viejas. No novia recondicionado. Sí, normalmente, normalmente todas son así. Nosotros también. Sí. Dicho sea de paso. Y dice acá, ship, o shipe, o hipe, o sipe, no sé. Ah. Tiene tantas formas de pronunciarse. Dice: Mis amigos de Droga Digital, tengo 20 mil pesos para una motherboard, procesador y RAM. de R5 podría ser opción. Si se tengo 3070 Ti y un Arctic Freezer 2240. ¿Alguna recomendación? Juego a 1.440p. Bueno. Pues, pues con 20 sí tienes buen margen de maniobra, ¿eh? A ver. Vamos ¿Con a ver? 20, ¿qué Vamos se armaría? Yo viva por algo, que será? Strix, por ahí, que andan como en unos 7, 8 mil pesos. Te quedan 12 para motherboard y procesador. Hay que reservar unos 4 para RAM. Pues mira, te puedo decir por un 7,600X. Pero hay que ver el costo de la motherboard. Una, o sea, son, hay 7, son 14. Sí, 7.600 X. AM5. 7.600. Aquí está ah, la pues B6. ¿eh? ¿La Top Gaming está en 5.727? O sea, no, vaya, no es, no es barata, pero ve, incluso la Prime, aquí hay 4.815 pesos. Sí, un poquito más de la Prime por la, la conectividad. Sí, quizás la Tough Gaming sea buena opción. Aquí está la Aurus Elita X, que esta viene pronto. Alguna revisión. Eh, sí, de, o sea, las BC50 ya están bastante accesibles. Bueno, accesibles. Accesibles, sí. Para... Ajá, Porque accesibles no los van a que para lo que van a esta, van a redes esta sociales. plataforma. Sí, sí, sí. Me ahí está la Strix. La Strix, que tiene una estrella de calificación. Eh, no, pues es que ahí debe ser hate. Mira, 8 mil pesos por la motherboard no me parece malo por las funciones que tiene. Son 8 más 7 del procesador, son 15. Te quedan 5 mil pesos para RAM. Honestamente, es muy bueno. en este nivel, yo me quedaba con la TOF. Sí, el, el costo-beneficio yo creo que es la TOF. Yo con el corazón Ajá. me iba con la Strix, por la Strix. Sí, el la Strix viene. Uh -huh. el costo costo-beneficio es Se la con... TOF o la Horus? La elite. Uh -huh. Concuerdo contigo, concuerdo contigo. Y RAM ddr 5 yeah. Que en este caso me iba por la Oru, se me hace más bonita, ¿eh? Sí. ¿A cuánto? uno 6.000? Vamos a ver cuánto andan. Ah, ya está. Ya son de 4 pedibles. Ajá. Eh, Furbis de DR5, este es 6.000. Estamos hablando de 16 gigas. Ajá, son 5.000 pesos, te sobran 5.000 pesos. Si sí, no compraste los tricks. Y si compraste la Strix, Entonces, ya estamos llegándole más. No, si compras 20, la Strix, pesos. te sobran 5 mil pesos. Son 8 más 7, son 15. Te, quedan, te sobran más si compras la este, TOF o la Horus. Bueno, la asunto es que, de todas 2. maneras, con esos 20 mil, te super alcanza para un procesador eh, y motherboard de siguiente generación y RAM de DR5. O sea, vamos a hacer el ejercicio rápido con Intel. A ver cuánto está una Z790. DDR5. Nada Mira, más porque DDR5 de una vez. Ahí está, eh, está, está un dentro poco más de caras. Prime. Aquí está esta Prime. 7367. Sí, están Tanto más caras, más ¿eh? Sí, pero podrías, si le quieres bajar mucho, te podrías ir a una Z690 Prime de, de DDR5. Yo viva me mejor por la MSI, ¿eh? ¿Cuál? ¿La de acá? Está bonita. Sí, Z690 Edge. Sí, es buena. Esta es DDR5 también. Sí, o sea, sí literal te sí, está... puedes decir. Está muy buena esta motherboard, ¿eh? bastante. Ahora okay, cheque, porque entonces, ya sabemos, presupuesto son 5 de RAM. Ahí tenemos igual uh -huh. que no se pase del. O sea, la recomendación para HiPe, HiPe, como se, se pronuncia, es que se gaste 5 en RAM y que vaya campechaneando eh, 15 entre motherboard y CPU. Ve Vete esta, por Intel, el 13.600, que así se lo pase. Vete por la motherboard, la, sí. la que estábamos diciendo, la MSI Z690 este i5 13600k y tus como se llama? los dos sticks desde 5 ajá y te quedas así te alcanza para los 20 mil pesos y estamos hablando de amazon que no siempre tiene los mejores precios o sea si tú buscas ah, pero, en otro sí. distribuidor podrías bajarle un poquito más el costo o sea es algo que sí se puede hacer se va a armar algo rico eh sí sí, sí. se como va a armar algo demás, rico puede andar muy bien y estamos hablando de un 13600K que no requieres meterle una fuente de 1000 watts ni nada por el estilo. Entonces, también esa es una buena opción a considerar. ¿Cómo lo ven? A ver, cuéntenos ahí en comentarios. O sea, sí, sí están caras las nuevas cosas, pero también puedes armar unas bestiesotas sin gastarte tanto dinero. Tanto, entre comillas, otra vez. O sea, estamos, estamos de acuerdo que no es una A320MK con un. Como se con un 3.500, estamos completamente de acuerdo que no es eso. Pero que sí es un equipo muy bueno. Que muchas ah, gracias, sí. que el buen Phil. Pero ¿cuál? ¿Cuál se va a comprar? Que nos digan la, la versión MD, porque las dos son buenas. Ajá. El, K, el KF, ni a ver, KF 6.900. Bácala. Bácala, yo pago 700 son pesos. Son 600 más pesos tener. de diferencia. No, aquí sin sí, esto sí no es costo-beneficio, ¿eh? Para nada. Se están perdiendo de tener video integrado que les sirve tanto para QuickSync si llegan a editar en Premiere, como también de tener una herramienta valiosa de diagnóstico que la tienen ahí pegada en el procesador aquí. Si la diferencia incluso... fueran unos mil pesos o dos o mil quinientos, yo creo que sí sería así de ok, lo considero. Pero en este caso es una diferencia que para este nivel de componente a mí no me, no me hace sentido. Sí, no, eso es para cuenta chiles. O sea... E incluso, por ejemplo, eh, sirve que no, está bien, o sea, concuerdo. Son con cuenta lo que estás chiles, viendo. o sea, ¿Sí? son cuenta chiles. No, pero es que incluso los gráficos integrados te sirven, por ejemplo, que tienes una, una tarjeta gráfica más económica, que nada más tienes dos salidas y quieres utilizar tres monitores, prendes los gráficos integrados y lo conectas directo a la motherboard y, y tienes perfectamente tus tres monitores sin que tengas las salidas. O sea, tiene muchas ventajas que por la diferencia de precios sí hagan el esfuerzo. Yo por eso estoy en contra de todos los, los CPUs F. Igual yo no, no los recomiendo porque el, lo que te ahorras es mínimo, realmente no es mucho. Y no afecta eh, el en F rendimiento. El, el rendimiento no afecta en nada. El tem, bueno, afecta en ciertas aplicaciones. Y vamos nuevamente al caso de Adobe Premiere. Adobe Premiere puedes, eh, puedes utilizar la aceleración por hardware para tener aceleración de tu tarjeta gráfica y del video integrado. Y eso te baja los tiempos de render bastante. De hecho, hay también, ¿cómo se llama? Adobe Photoshop se beneficia tanto de la tarjeta gráfica como de tener el video integrado. O sea, hay varias cosas que en términos de cierta productividad te puede servir tener el video integrado. En cuestión de, soy un usuario que no hago video ni nada y lo único que me interesa es jugar, entonces jamás vayas por un procesador con F. Porque eres la clase de usuario que cuando algo salga mal vas a requerir todas las herramientas posibles para poder diagnosticar. Entonces, si no te quieres estar peleando o si se echa a perder la tarjeta gráfica, pero no tienes manera de revisarla, vas a requerir de ese video integrado. Y va a ser muy feo que te quedes, por ejemplo, no sé, estalló el transformador de afuera de tu casa, te dio un, un trancazo de voltaje, se murió la fuente, se murió tu, tu tarjeta de video. Pero, sin embargo, le pones una fuente ahí rapidita para que funcione, te la prestaron, lo que sea, y el sistema funciona y puedes seguir trabajando, haciendo tus tareas, ese tipo de cosas con el video integrado. Y en lo que consigues otra tarjeta gráfica, a lo mejor hasta jugar títulos de esports con el video integrado. Ese es el punto de tener video integrado. No quiere decir que todo vaya a salir mal y se va a echar a perder. Y a lo mejor me dice, sí, pero nunca has utilizado el video integrado desde que tengo mi gráfica. Qué suerte y qué bueno. Y ojalá nunca lo tengas que utilizar. Pero siempre es mejor tenerlo y no usarlo que no tenerlo ¿Necesitarlo? y necesitarlo. Ajá. Exacto. Oye, mira, dice que nos comparte el ensamble. Qué bueno, pues aquí te esperamos cuando lo tengas. Va a estar interesante a ver qué se armó. Se va a armar algo bueno, ¿eh? Entonces sí, sí, sí estamos sí. emocionados para que nos compartas. No, no, Draco Ryugu, Es horrible tener que depender de alguien más. Pedir el favor. No, además. Por... Imagínate que estás en semana de finales en la escuela, tienes que hacer algo. Y se te murió la gráfica por la razón que quieras. Eh, tenías abierto el gabinete, se metió tu gato, pisó la, la tarjeta gráfica, la rompió. y Se acostó ahí, le dio un. Bueno, le no, dio un llegue no y va... tantos toques. Ajá, Le dio un llegue y pum, la rompió, ¿no? Y mañana tienes un examen final, estabas trabajando en, en, o en una entrega final o algo así, o un deadline con algún cliente, y por algún motivo la gráfica dejó de funcionar. Al otro día, probablemente puedas ir a pedir una gráfica o lo que sea, pero si estabas trabajando ya en la noche y que generalmente es cuando se dan estos problemas, te vas a arrepentir de no haber tenido el video integrado. Y digo, ya sé que no es el caso de todos, ni les va a pasar a todos, y espero que. No les jamás estamos les haciendo pase. un mal auguro, Ajá, exactamente, un mal Ajá. augurio. Lo que quiero es que tengan herramientas para poderse defender solos y que no dependan. De algo que no tienen ahí. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos varias tarjetas de testing. O sea, para mí lo, lo menos problema es agarro otra tarjeta y la pruebo. Pero no es el caso de ustedes como usuarios finales. A lo mejor algunos de ustedes sí guardan sus tarjetas viejas y a lo mejor tienen una por ahí guardada que les puede servir para testeo. Pero si tienen suficiente tiempo como para que algún capacitor o alguna cosa de esa se hayan echado a perder y no lo sabes, pues no tienes manera de probar. Es ese tipo de cosas. Ya lo hicimos, Violetillo. De hecho, cuando salió XC, eh, en décima uh -huh. generación, hicimos un video dedicado de jugar en el integrado de, de Intel. Para que uh -huh. ahí cheques. Exactamente. Y el bueno, mejor, pues, ahí está. <laughs> Exactamente. Y bueno, pues vámonos al siguiente Ay, chayote perdón. de, no te preocupes, de ahí está. Jorge López. Dice, Ed, ¿sabes si las nuevas AMD vendrán con algo similar a Nvidia? En GX es mi punto de inflexión para irme por una 4080 o una XTX. Vean el Asus Prime AP201. Ah, es el gabinete, el AP201. Eh, mira, no creo que vengan con algo similar. Nvidia sí está desarrollando mucho en las herramientas para profesionales. Ahí sí, uh -huh. Jorge López, yo creo que lo mejor es que sí te vayas por Nvidia. Está, está viendo desarrollo y hubo cosas interesantes, pero no conozco bien NGX, entonces no te sabré decir cuál es el, el, el equivalente en AMD si realmente propusieron algo. De aquí del AP200. Ah, ¿Pero está muy ¿sí? sí, pues es el que, no ves que estábamos hablando con la Azos y dijo, ay, no vas a estar y me debes ese ensamble, porque justamente lo planeamos el día del lanzamiento de Intel aquí en Ciudad de México, ya lo tenían para exhibición y todo. Es un gabinete micro ATX que está diseñado para componentes de gama media. El precio para componentes de gama media no me encanta. Está siento alto, que sí. está alto. Pues hay está opciones alto. buenas, pero están apuntándole a un público empresarial. Todo el gabinete tiene mallado a los lados. Vamos a entrar a este que es de color negro, más o menos, para ver los detalles. Y aquí se ve cómo es eh, Micro ATX. La fuente no va aquí, va acá adentro. Entonces también ahí tienes un poquito más de disipación. El un gabinete de 200 pero grande, ¿no? Exactamente, exactamente, ahí lo ves. Es un NR200, 200, pero en grande. El NR200 acaba aquí y aquí. Bueno, sería aquí, sería aquí y aquí. O sea, el NR200 sí. cabe estacionado acá adentro. Si sí es mucho más grande de lo que se ve, es más grande que el gabinete que, que tú armaste con tu máquina. Entonces, así como que mucho para salvar espacio no está y estás limitado a motherboards únicamente micro ATX. Que por eso es de la línea Prime. Que ya están poniendo la atención, especialmente ASUS, a buenas motherboards micro ATX que ya no son como uh -huh. la, lo, lo más barato. Ah, está bonito el gabinete, ¿eh? sí se antoja. Ese o sea, sí se antoja. Sí, sí se antoja y vamos a tener contenido con este gabinete. Entonces, espérense, pues, ahí sí nada más es cuestión de tiempo, ¿no? De si se va a hacer o no, sino cuándo. Eh, ah, Es pues buena noticia. Exacto. Esa cajita está grandota. Sí, justo, justo. Y bueno, pues continuando con esto, eh, el, sí, sería justo lo que estábamos comentando. Sí, el Nvidia NGX no, te digo, no lo. No te sabría decir cuál es el equivalente. Ah, es un, es un upscaler para video. Es AI para aplicaciones visuales. No, todavía no hay nada del lado de Radio. No, ya, eso ya está, ya está muy bien trabajado. Como por parte de hecho, de sí vienen cosas que van a empezar a meter inteligencia artificial por la adquisición que hicieron de Ceilings. ¿O cómo se llama este.? Sí. Y se va a ver a partir de esta generación, pero estamos hablando de que más o menos es como cuando eh, Nvidia introdujo Serie 20, que algunas cosas estaban así no muy maduras y demás. Ahora imagínate que es esa misma implementación, pero sin ganas de implementarla. Es más o menos lo que, <laughs> por, es lo que te estaba comentando, que no es el foco de Radion. Radion se está enfocando totalmente a gaming y las cosas que están fuertes en gaming, no tanto las tecnologías para... ¿Cómo se llama? Para producción y demás que podremos encontrar en, en tarjetas de la competencia. Mira, aquí en estás Arjan, no estoy diciendo que en el R4 sí. Eh, sí, que hay otras alternativas, ¿no? Para parte de Cooler Master. Oye, mira, uh -huh. eh, Carlos Guerrero dice: Yo sigo esperando el video de seguimiento de las motherboards Z690I Ultralight. ¿Sabes cuál fue el problema de esas motherboards? Que salieron tan Nos buenas. Alcanzamos. Que volaron, ya no alcanzamos sample, nada, volaron, salieron muy bien. Quien aprovechó el bug. Ahorita ha de estar sabroseándose rico con su motherboard. Y uh -huh. ya no pudimos hacer video del seguimiento porque se acabaron. Salieron tan buenas que el mercado se las llevó. ¿Saben si Raptor maneja pago a meses sin intereses? Quiero comprarme algo por mi cumple. Según yo sí acepta con tarjetas bancarias, ¿no? Sí, según uh -huh. yo sí. Sí, hasta donde yo recuerdo, Raptor Tech sí, te, sí maneja lo que son meses sin intereses por medio de tarjetas bancarias. Eso es lo que, lo que te puedo decir. Eh, Vámonos al siguiente chayote de Arthur Otero. Dice, tengo teclado de 600 dólares como Putman. Aparte de no defragmentar y no hiberma, hibernar, suspender los SSDs de 2.5 y M.2. ¿Qué otra sugerencia y recomendación dan para que dure más el SSD? Pues no usarlo. Que mira, siendo honestos, eh, con la tecnología actual ya de eh, estado sólido, con los pues, el acceso en BMI y todo eso, ya, eh, ya ese mito de que se dañaban más que los discos duros es, eh, es un mito, ¿no? Eh, digo, solamente me pasó una vez con este y aquí lo tengo porque me gusta verlo. Es el que se, el que se desfloró. El que se desfloró, exactamente ahí. Eh, pero porque lo utilicé como, cach como caché y le metí como. No sé cuántos teras de golpe, o sea, de que estaba pasando, 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 leyendo y escribiendo, y pues sí. Pero fuera de eso, nada más no lo metas como caché, <laughs> sería la recomendación. No, 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 esto ya no aplica de garantía porque no es problema de fabricación, esto, esto fue problema de sobreuso, o sea, que le metimos Ajá. duro y no aguanto. Exactamente. O sea, es, es usar el, el, un producto para lo que no sirve. <laughs> sí, ahí sí es pasarse de reata con un, pro, con un producto. Mira, ahí, ahí fue, en realidad fue error mío y fue, fue ignorancia totalmente, porque estábamos haciendo la migración de todo lo que tengo de, de droga digital de un NAS a otro NAS, pero le metí el caché mientras quise no. la migración. Entonces pasó toda la información por el SSD entre lecturas, escrituras, le, le pasó, pero un montón y pum, se floreó. Ahorita ya le metimos otro, porque de hecho estamos haciendo un experimento de largo plazo a ese mismo NAS, ¿Eh? pero ya con una carga de trabajo normal, por así decirlo, de, de usuario, de que subo cosas, bajo cosas, checo el NAS, veo mis películas, eh, instalo, porque ahí tengo mis installers y todo eso, ya andan bien. Eh, de, de, y, y esto me lo dijo XPG porque les pedí XPG los, las unidades. Me dijeron: estos no son para caché. Lo que te va a volar eh, los SSDs va, va a ser utilizarlo como caché. Digo, pues vamos a ver cuánto duran sus SSDs. Le dice, pues no sabemos cuánto va a durar. Pues ahí te van y vamos a ver cuánto duran. Ya ahí los tengo. Ya les, report, ya les reportaré. Perfecto. <risa> <risa> para irlo viendo. Eh, continuamos entonces. Eh, sí, Arthur, pero, pero, no te preocupes pero, tanto. Pero eso nunca lo dicen las reseñas de SSDs. No, porque no son para caché. O sea, es como si me dijeras, es que. Eh, no sé, o sea. No, no, no nos dicen cuál es el, la velocidad del puerto USB de los teclados. Pues porque no necesitas saber ese dato. O sea, no, no es así como que necesites una velocidad saber, ¿no? O sea, sí, existe una velocidad, claro que sí, y normalmente es USB 2.0, pero no es relevante para el producto. Estos no son para caché. Existen unos especiales uh -huh. para caché, eso sí, pero no los de consumo. Exactamente. <laughs> Pero bueno, ahora sí continuamos. Dice Joan Palomino. Dice, ¿Full HD o Full HD? Tengo un 9700K sin GPU ni monitor. Recomendación de GPU. Pues una 3070, 3070 Ti. Son las recomendaciones que damos para Full HD. Poderle sacar todo, todo... El provecho que puedas en títulos AAA y prácticamente todo lo que le quieras aventar. Si ya te quisieras subir a una resolución mayor como 1440p, que no es 2K, eh, podría subirte sin ningún problema con una 3080 para que realmente le saques eh, provecho. 3080 Ti, eh, 6800, 6800 XT. Creo que por ahí va el asunto. Igual una 6700 XT te puede dar bastante bien con el 9700K que tienes para Full HD. Listo. Y vamos al siguiente chayote de Mario Aragón que dice, buenas noches, me compré una LG C1 OLED, uf, pero con mi 6750 no levanto 4K, evidentemente no. Dice, ¿qué me conviene más en 1440p o 1080? Juego ocasional, eh, juegos de estrategia y Warzone. Con esa televisión por el tipo de escalado, lo mejor sería que vayas por una resolución 1080p, que es la que va a escalar. Porque un píxel escala a 4 y ya te da la resolución de 4K. Si vas con 1440p, es una resolución de un porcentaje diferente y le cuesta como que más trabajo. Puedes eh, pues cambiar todo eso en la, en la resolución de tus, de tus juegos. No te recomendaría que cambies la pantalla porque es una excelente pantalla y ya la tienes. Es muy buena. Pero para jugar, exactamente, para jugar en 1080p, nada más en la pantalla. Te lo dejen esa resolución 1080p. O. Uh -huh. Otra este, alternativa que no todos los juegos lo soportan, que ves que, que puedes ponerle en 4K eh, la, la resolución completa, pero que le pones el, el escalado al 50%. Entonces, entonces todo sí, te los... sale a 4K, la interfaz te sale a 4K, pero tu renderizado interno es a 1080, entonces te sale la resolución naturalita de los 4 píxeles versus 1. Y, bueno, no estás cambiando resoluciones, ¿no? Que luego es molesto de que se vaya la, la imagen y regrese o que no aproveches el 4K por no sé a qué distancia juegues si lo tienes de, de, de monitor o no sé. El Ahora también 50%. revisa... Exacto, y revisa uh -huh. qué juegos utilizan FSR para que puedas hacer también escalado. Eso también te puede ayudar un poco. Y, bueno, pues serían como las recomendaciones que te podemos dar para que disfrutes de ese panel que ya tienes. Uh -huh. Vámonos al chayote de Néstor Ponce. Les recuerdo que vamos en 959 likes. Estamos a punto de lograrlo. Y bueno, pues Néstor Ponce nos pregunta: Hola, Drogos, ¿qué opinan de las nuevas gráficas de AMD para modelado 3D y CAD? Lo mismo que hemos opinado de todas las Radeon. Se pueden utilizar, no son la mejor opción y hay software que definitivamente ni siquiera las reconoce como un acelerador ni nada, entonces dependes enteramente del soporte que tenga el software que vas a utilizar. Estamos hablando, no sé, Blender, Blender por, por excelencia es como de los que no les gustan las gráficas Radeon, las puedes poner, las puedes testear y demás, pero eh, no es el, el software que le gusta más Radeon, entonces también hay otros que simplemente no lo, ni siquiera las toman en cuenta como renderizadores por V-Ray, entonces también ahí hay que tener en consideración esos factores. Depende mucho. Generalmente en la industria no no es así como lo más adoptado Radeon para modelado 3D y CAD. Sin embargo, si quieres irte por ese lado, la opción no es tanto con las Radeon normales, sino con Radeon Pro y ahí ya para que tengas la certificación de drivers que realmente sí jalen, porque curiosamente nada más por el tema de driver una 6800 XT no te va a jalar igual que una 6800 ¿cómo se llama Pro? No me Pero aquellas son okay. W, ¿no? O W6800. Si si uh -huh. la, la serie W, que es como uh -huh. las cuadro que ya no existen, o las A ahorita en Nvidia. Exacto, Pero sí, si, o sea, ahí tienes que checar en específico el software que estás usando. No podemos dar una opinión general. Uh -huh. Ah, no, Maxi, si vas a llegar a los 9999, ¿eh? Perfecto. <laughs> Vámonos al siguiente de... Gagelt, espero haberlo pronunciado, no tan horrendo. Dice: Hola, drogos, para Blue Sky Plan, ¿sirve un MacBook Air M1 o qué Note me recomendaría de igual precio? Blue Sky Blue... Plan. ¿Qué rayos ¿Tara? es eso? En, en curva. Sí, totalmente. Blue Sky Plan. Oh, interesante. Mira. Déjalo, pongo en pantalla. A ver. ¿Qué es eso? Software de computadora para uh, ver y reformate, reformatear imágenes creadas con tomografía computarizada. Y puede ser utilizada para implantes virtuales, tratamiento, planeación y. ¿Cómo se llama? Cirugía. ¡Ah, perro! <laughs> uh -huh. Mira, creo que, sí creo que aquí tenemos el el mismo problema, ¿no? De que ahí más bien hay que hablar con los este con los especialistas del software, o sea, estos es ya aquí, médico, aquí están ¿no? los. Por... Aquí están los dos, técnicamente para PC o para Mac. Eh, vamos a ver cuáles son los, los requerimientos de hardware, hardware más o menos con, con eso nos podemos dar una idea más o menos. Ah, sí, qué bueno que le subiste al <laughs> porque no veía nada sí, bueno, Dios, sin, sin lentes. <laughs> Y es, como se llama? Descarga gratuita. Ok, estamos hablando de que está pidiendo Windows 10, procesador i7 o comparable. Entonces, a, asumo que core. debe ser algo más. Ajá, quad core. Que no es tanto. So, o sea, está hablando como de un i7 de, de quinta... ¿Cuarta, eh, sexta? Sí, sí, cuarta, sexta, quinta... Sí, cuarta, sexta o séptima generación mínimo. Y está bien tarjeta NVIDIA de al, de al menos 3 GB de, de VRAM. Porque ah, Esto entonces... es lo mínimo. Uh -huh. Híjoles. Ahí creo que es en donde se están atorando a la MacBook Air, ¿eh? Porque la MacBook Air tiene, sí tiene gráficos, pero no son. son están basados en ARM. Aquí sí, está eh. para, para Mac. Eh... Sí, porque, por ejemplo. Existen varias eh, Apple que vienen con tarjeta Radeon, también tienen con Nvidia de 3 GB. O sea, son como. Ah, pues ahí no sé. Ahí está. Lo que pasa es que la, las Nvidia ya bastan, van a estar igual bastante viejitas como lo que estábamos Sí, diciendo, ya están viejitas, de, sí, por eso. Sexta generación. Y está por preguntando por hardware nuevo. Exactamente, ¿qué es el hardware nuevo? Dice i7 comparable. Un M1 me da aquí como, como ruido. Porque asumo que este es de esa clase de software que no se actualiza tan pronto. Entonces, como estamos viendo eh, recomendaciones de hardware bastante viejitas y no nos está dando realmente una recomendación para, para Mac, creo que yo sí me iría por algo en PC para tener hardware más directamente en orden con este i7, que podría ser desde un i3-11100, que prácticamente anda por ahí en el mismo... Eh, ballpark de esto, pero cualquier cosa con un i5 así normal, nuevo, de un décima, décimo, eh, décimo segunda o décima, tercera generación, te debe de andar de maravilla. Y pues, tarjeta gráfica, pues, sin broncas, una 3050 entra para esto. Uh -huh. Sí, pero mira, esta tarjeta gráfica viejita y los gráficos del M1 son relativamente potentes. Yo aquí, si kiel si, eh Número uno, o que le pregunto a un colega que tenga un M1, o la otra, no sé sí. cómo está el tema de venta en Apple, aquí, porque aquí tenemos las, las Apple Store. Que uh -huh. vaya a una tienda de Apple Store y que les diga, oye, échame la mano, puede correr este software, te traes las imágenes que vas a trabajar, y yo creo que no tienen uh -huh. problema con instalarle eso para probar, ¿qué tal jala? Podría ser. Mira, tampoco tendría yo broncas con, con el M1, me suena a tema de, de compatibilidad. Y de que podría estar corriendo más lento, porque si no está actualizado para, para procesadores M, va a estar corriendo con Rosetta. Ajá, con Rosetta, sí. Entonces, sí, sí, sí el, es lo único dice Benjamín Dev. El problema es ARM. Porque el, por el hardware uh -huh. lo, lo siento capaz, pero y digo, por lo que he visto, eh, el Rosetta está jalando bien incluso para aplicaciones demandantes, y fue parte uh -huh. de lo que estuvo diciendo Apple. Mira, para que se vaya la segura, es eso, probar el, el software, porque es un software también muy especializado directamente en una tienda si es que se los permiten y tienen algún demo ahí ya depende mucho de qué tan bueno sea el soporte de, de venta no que tengan ahí para qué tan amigable eh, amigables instalarle y digo es que mi, mi decisión se basa en que corra bien esto así ¿Ah, exactamente sí es lo que yo haría pero bueno nos deja ahí un poquito con esperemos que les sirva la, la opinión la recomendación pero sí, está muy especializado ese software. Oye, ¿ya llegamos a los 999? Uf, uh, sí, ya, ya llegamos. ya llegamos. ¿Antes de llegar a los 5 minutos me das chance? ¿De qué? Después de ausentarme tantito. ¿Y más? No, sí, pues, a correr. <laughs> <laughs> Déjame, sigo entonces con otros chayotes en lo que regresas ah, y ahorita le damos a los 5 minutos. Eh continuamos con el próximo y a ver qué tal nos va recuerden que mañana vamos a andar ahí en en EGS que por alguna razón le quiero decir Gamergy todo el tiempo, entonces bueno eh, Scuba Code dice opinión de la Dell Inspiron G5 5511 de Digital Life, si juego poco vale la pena, las G5 suelen ser bastante buenas, ¿eh? a ver déjame de buscar eh, estamos con la Dell 5, 55, 11. Digital Life. A ver, vamos a ver. Creo que es la que está en 23 mil pesos. Porque es la que me aparece aquí luego, luego. Entonces podría ser esa. Mm. A ver, vamos Vamos a darle WhatsApp a este rock and roll y a mostrarla en pantalla. Aquí está. i 11800 h Nada mal el procesador. Trae una 3050. Eh. Y mira, mira también lo que incluye. <laughs> Para que te entretengas un ratito. <laughs> Pero bueno, ahí está. Yo creo que sí, ¿eh? En cuestión de armado, estas las. Inspiron G5 son muy buenas. El hardware no está mal. En este precio probablemente sea difícil que te encuentres otras opciones, pero también seguramente habrá otras recomendaciones aquí en el chat. Eh, yo la veo bien, la verdad. ¿Cómo ves esta? i7 11800 h con 3050 por 23 mil pesos. Está bien, ¿eh? Sí, yo la sí, veo bien. Buen precio perfecto, y nada más déjale doy al, al de Neco Shooter antes de que empecemos con el contador, y dice ojalá que cuando tengan los, tenga los samples de 7900XTX puedan probarlas con Blender es que el precio de la 4090 no me convenció y la quiero para software, pues probablemente la salida de estas 7900XTX haga como que se abaraten un poco más las de serie 30 que quizás podrían ser más tu opción para Blender pero yo creo que vamos a tener que probarlas para ver qué tal andan. Y necesito diseñar unas nuevas pruebas con Blender, a ver qué tal le va. No, eh, pero hay benchmark bueno. de Blender. Si sí, este es el Classroom, sí, sí. Está, es el que hemos utilizado para probar. El de tema hecho, no si es tanto tienes... el render. Creo, creo, creo que el tema con Blender es más que nada el, el, la. la, la pre, exactamente, previsualización, que es donde no brilla precisamente. Entonces, pues a lo mejor sí puedas aventar un render bueno, pero. Que estés uh, trabajando de manera incómoda, tampoco rifa tanto. Buenas noches, Daxora. Perfecto. Pero bueno, vayan dejando sus preguntas del chat y pues vamos viendo acá. Arrancamos con esa misma y dale a Thor Pedo. <laughs> ¿Qué opinan de la fuente de poder ASOS stuff eh, 150 watts? 80 Plus bronce, que son buenas, nada más que tiene que estar en el nivel del hardware al que pues, está pensado, es decir, por una tarjeta gráfica no tan demandante, un CPU igual no tan demandante, eh, por ahí que será un 3050, 3060, lo mucho, 6600, uh -huh. 6500, y pues un uh -huh. Ryzen 5, Cori 5, ¿no? Exactamente. Y para abajo los procesadores también. Uh -huh. Eh, hablando de fuentes, dice, fuentes de poder, ¿qué marca buscar o cuál evitar? Trata de evitar las fuentes que, que, que te, ofersan, te ofertan alta potencia, pero no te ponen conectores de tarjeta gráfica. Exacto. Eh, por ejemplo, hay unas este, Edge que son de 600 watts y tienen un <laughs> conector de PCI Express que dice, a ver, son 600 sí, no. watts, eso al menos dos tarjetas, lo podrías levantar o que tenga dos o tres conectores. Esa es como la Exactamente. guía. Y si son pesadas, también es mejor. Exactamente. Aquí una pregunta interesante, dice Matías Jarvis. Dice, ¿qué opinan de las gráficas OEM, en concreto las 3080 del Lenovo? Pues son prácticamente una versión que no tiene mucho espacio de overclock, pero en general están bien armadas. O sea, no tiene mayor problema. No son sexys, pero utilizan... funcionan. Exactamente, y usan el mismo GPU de... que vas a encontrar en cualquier otra. Uh -huh. Ah, mira, esta. ¿Qué tal, cambiar? ¿Qué tal cambiar mi 3070 Ti por el 6800X? ¿Es una tontería o el cambio? Espérate. Espérate, no, no tiene mucho sentido que mm -hmm. lo hagas. No. Mm. ¿Cuál otra tienes? ¿Cuál otra tienes? Eh, a ver. A ver, tengo aquí un interés. Tengo un Athlon 200GE, ponerle una 1070 Ti y aguantarle a cambiar a Intel o comprar un Ryzen 7 5700G. Yo le puedo, si, si tienes la opción de esa 1070 Ti, así que te la venda un cuate o algo así, probablemente sea buena opción. Habrá juegos que te corran bien, vas a tener un cuello de botella masivo, pero podrías jugar varias cosas. Y el 5700G, después que lo compres, probablemente te ayude a que se vea todavía mejor tu tarjeta gráfica en el momento que, lo, que hagas el cambio. Mira, aquí creo que se malentendió el tema del caché, porque dice que Western Digital Black para caché de Adobe Premiere. No, 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 no es uh. ese caché, es caché para transmisión de datos. Ojo, es para NAS, para Ajá. cosas de, de mandar a la red. No, no de trabajo como tal. Sí, no, no, eso Sin no es... No de trabajo problema. no tiene problema. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál otra tienes? ¿Mm? Mm, a ver. Que, que si le damos la opinión de un M32 UC de Gigabyte en 13.000, no son de los de 32 pulgadas, son, son los ultra wide, ¿no? Mm. No, 34 son ultra wide. Este debe ser cuadrado de 32 pulgadas. Y la C no me acuerdo si es de, de qué resolución es. <laughs> Pero asumo que debe de ser un 4K o un 1440p al menos. Entonces yo creo que está bien. Son, son buenos monitores sí. los gigabytes. Nada más ten general... en cuenta que es. Es serie de multimedia, entonces no sé realmente qué tasa de refrescamiento tengas en ese monitor, pero casi todo lo que está saliendo ahorita en Gigabyte ya es de al menos 75. Entonces, eh, sería lo único que yo me fijaría de si te sirve o no te sirve. ¿Han escuchado de las fuentes ASA? T ¿Tienen RGB? Pues de hecho son como malonas, ¿no? Según yo lo que tengo entendido. Es lo que he escuchado. Como económicas. Pero Digo, si vas no a hacer un ensamble todo. económico. No tiene problemas. Eh, a lo que voy es que uh -huh. no es que sean malos productos, no es que sean este, fuentes que te van a explotar. Mira, ponle pausa, ponle pausa. Porque me pasó con una Jaguaret. Los pues sí. que son, son fuentes baratitas, ¿no? O sea, que no, este, que no, que no están pensadas para meterle una 3080 o cosas así. Si tu ensamble va a ser con una PU. Este, algo muy uh -huh. sencillo, una, no tienes problema porque no le vas a demandar más allá de lo que estés en especificaciones. Pero si le quieres meter una 30-60, 30-70, y para ahorrarte, para poder llegar a ese nivel de ensamble con un i7 y lo que sea, le metes una asa de 600 watts que en realidad no son de 600 watts, la vas a tronar. Uh -huh. ¿Y por qué Está hablo la de, la de jaguaret A, a la de Yaguaret la, la metí como algo un poquito más demandante y aguantó, no no tiene ningún problema, pero no se la metí una 3080 es a lo que voy. Hay que ser sensatos con los componentes, y aquí es en donde está mal dicho equilibrio. No es que esté equilibrado el, el, el ensamble, sino las cosas tienen un uso. Son para eh, equipos poco demandantes de potencia. Uh -huh. No es que sean malos. Exactamente. Uh -huh. Perfecto. Continuamos entonces y. O sea, que tengo un 5800X, 3080 y 64 GB de RAM. Necesito un 7950X, 7900XTX y 128 GB de RAM. Pues no sabemos. No sé si lo necesites. Esa, las decisiones son totalmente. Digo, las cosas que necesitas son personales. Es así como no sé si necesitas ir al baño. <laughs> Exactamente. O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Juegas? ¿Para qué lo quieres? Si lo necesitas para, para poder presumir que tienes lo más nuevo, pues probablemente sí lo necesitas. Si lo que haces es ofimática, pues probablemente no. no es muy sí, personal. Enteramente. Uh -huh. Vale, ¿y qué tienes para el final? Eh... Ay, se, es que se... Se te, oh, se te fue. Se me fue. Uy, chale, ya lo perdí. Eh. Sugerencias de eh, te... algunas opciones de carreras universitarias. Me gusta el trabajo de y con computadoras. Eh, mira, Eduardo Cuadros, es algo que, que muy interesante, vete por alguna ingeniería, la que más te guste. Puede ser ingeniería en electrónica, ingeniería en sistemas, alguna ingeniería es algo muy versátil porque después te puedes especializar utilizando una maestría, te puedes mover a muchos campos estudiando maestría, incluso ingeniería biomédica, ingeniería mecatrónica, eh, ese tipo de cosas. Que por cierto... Justamente hoy estuvimos con los chicos de Keywords que estaban ofreciendo o están, están reclutando, están reclutando justamente para la ¿Sí? gente que quiera vivir de ser tester de videojuegos. Es decir, sentarte, que te den tu computadora gamer y te pongas a probar juegos. Te dediques a jugar ¿Sí? todo el día. Hoy es justamente el stand que estuvimos en IGS, ahí tenían todos los datos para reclutar. Obviamente estas ciertas eh, características en específico. Número uno, hablar inglés. Que creo que sería la recomendación que le haríamos, a Eduardo Cuadros, ¿no? Que sepa inglés, eso es muy importante. Sí, pero eh, el es estudiar era... el idioma, que eso es súper importante. Exactamente. Eh, híjoles, ahorita no tengo los datos, porque justamente hasta nos dieron un QR para mandarlos y que no sé qué. A ver, deja. Keywords. De hecho, va a salir la entrevista. Uh -huh. Pronto, pronto. Pronto en revistas donde explican cómo es el ambiente laboral, este, hay, hay muchas más vacantes que solamente testers, sino también desarrolladores de juegos, y, y, y tienen contratos con eh, propiedades intelectuales muy conocidas. De hecho, también trabajan doblaje. Si ustedes llegaron a jugar, es que no podemos hablar de eso porque ya nos dijeron que no podríamos, no podíamos decir con quién, pero son, son de estas son de estos juegos muy famosos que se anuncian en la calle actualmente. De hecho, hay uno que acaba de salir, ellos hicieron uh -huh. el doblaje. Así que, que van y este, pelean en, en las guerritas Poner. y que es la segunda iteración. Este, uh -huh. ellos trabajaron en el doblaje. Eh. A ver, aquí está. Talentos y demás. Yo lo que estaba buscando es otro video que tenemos y que no encuentro, que es acerca de, de bolsa de trabajo en el GDC de Intel. ¿Te acuerdas que estuvimos incluso platicando con la gente de Intel para esto, no? Sí, también, exactamente, ahí también se están reclutando y obviamente necesitas un, un, un background o un antecedente de ingeniería. Por eso, Eduardo Cuadros, no importa qué ingeniería estudies, estudia una ingeniería. Bueno, menos ingeniería industrial, porque eso no es ingeniería, eso es administración con casco. A ver. Escuchale. Mira, no es exactamente el video que, que quería ahora sí que pasarles, pero les voy a pasar lo que tenemos del GDC eh, lo voy a pegar aquí en comentarios eh, ahí hablamos no directamente de la bolsa de trabajo pero sí de las cosas que se hacen directamente en el GDC y de cómo pueden ustedes, eh, de algunas historias de éxito, la verdad es impresionante eso está en Guadalajara, en Guadalajara está el Design Center de, de, de Intel y ellos han hecho pues validación de CPUs, por ejemplo todo lo que es novena, eh, novena generación se validó en México todos los CPUs que se vendieron en, en el mundo tuvieron que haber sido validados en México para haber podido salir a, a la venta. O sea, todo el proceso se hizo ahí, parte de investigación y desarrollo se hizo aquí en México. Y es un centro de calidad mundial donde tienen bolsa de trabajo, donde a cada rato están pasando cosas y donde incluso nos enseñaron la historia de éxito. De un cuate que entró a trabajar allá al GDC como conserje. Y de las horas extras que le, lo dejaban estudiar, o, o mismo Intel tiene programas de, para que te sigas formando como empleado, logró estar ahora en parte de lo que es el equipo de desarrollo para inteligencia artificial en, en cuestiones de reconocimiento visual y reconocimiento auditivo. Entonces también es de, de esas cosas que son muy impresionantes enterarnos. Y bueno, pues les voy a poner ahí el enlace. Este es algo del GDC. No tenemos el otro, no encuentro el otro video. Y ahorita no anda nuestro community manager con nosotros. Pero bueno, pues lo estamos checando para que revises ahí directamente. Y pues cualquier cosa te, te acerques a Intel. De hecho, puedes así literal googlear Intel Jobs. Y te debe de salir parte del de, de, recurso directo de la página donde tú puedes aplicar para la bolsa de trabajo y demás. Pero con eso a lo que voy es a que tú puedes directamente ver cuál es el campo de aplicación o las disciplinas que necesitas para trabajar en una empresa como Intel y así decidir qué carreras eh, estudiar eso es algo que te puedo recomendar altamente ya con eso te das una guía de que ah necesitan esto y esto y esto ok entonces puedo estudiar y me puedo especializar en tal cosa sí eh, nada más aquí un paréntesis de Lu López dice mi chayote estás a uno dos no uno dos Tres, cuatro chayotes, nada más estábamos, hicimos una pausa de los cinco minutos. Aguántanos, te pedimos paciencia, pero ya casi llegamos con tu chayote, no te estamos ignorando. Oye, mira, rápidamente les voy a compartir, antes de, de darle cerrón a este, eh, una de las ofertas de trabajo, eh, justamente de, de Keywords. Este es de Video Game Tester. Obviamente la información está en inglés, entonces. No está en español, no, porque parte de la responsabilidad es aquí está. Parte del perfil que están pidiendo es hablar otro idioma. Así. De hecho, no sé si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Es en inglés. Pero mira, tienes que ser un jugador, checar detalles, honesto y abierto a la comunicación, unas, eh, que se, se busca algo de programación y que vivas en la Ciudad de México o en el Estado de México. Ahí y está. Aquí está la educación, ¿no? college, este, igual, ¿qué es lo que vas a hacer? Proceso, eh, que esté antes de que salgan los videojuegos, encontrar defectos, bla, 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 este, utilizando la terminología, ayudar este, con software y hardware. O sea, está interesante. Dice, el, el tester de videojuegos es responsable de diariamente, eh, bueno, las daily test operations, que es operaciones de probar diarias. El candidato que llene esta posición será responsable de reproducir y reportar Vox en el cliente y la base de datos de la compañía, y así como co eh, coleccionar o juntar eh, métricas. Este, y bueno, pues ahí el, el tema, ¿no? Entonces, mira, o sea, Keyword Studio is looking for experienced gamers. Sí se puede. ¿Le rola, le, ¿Eh? le, les rolo les. Les rolo el enlace Ajá. no del video game tester, sino de dónde pueden buscar la posición, porque tienen muchas posiciones. Nada más este ya, ya la regué. Eh, y ahí ponen en qué lugar están y ahí les aparecen las, las, las diferentes posiciones. Porque no solamente es video game, este, requieren más talento. Y ya lo perdí. Muchas gracias. <laughs> bueno, ahorita, ahorita este, les comparto el enlace. Ok, el siguiente chayote que tenemos aquí. Sí, Willbot. Tienes del hardware más picudo que se puede tener. Sería ridículo que no pudieras hacer streaming con una sola PC. Tienes un 12900K y una 3080Ti. Ay, sí. No manches. No, no, Willbot. O sea... Sí es, una duda, sí, es una duda genuina porque es el primer equipo gaming que tienes o algo así. Está bien, pero... Esto es hardware tope, estás teniendo de las mejores gráficas del mercado, estás teniendo de la mejor, eh, del mejor procesador que tú puedas tener. Si acaso, lo único que te recomendaría y que no nos dijiste es que tengas al menos 16 de RAM, te recomendaría 32 altamente para que puedas hacer todo desde la misma PC. Y sí, el hardware es perfectamente capaz de hacerlo. Ahí más bien el si puedes o no será determinado por tu propia capacidad de hacerlo, no del hardware. Ahí sí, directamente va a ser de tu habilidad. Pero sí, el hardware puede y puede con más. Entonces, dale tú con ganas y no hay ningún problema. Y ahora sí, Lu López dice: Tengo 5 mil dólares. Se me hace muy práctico comprar en Newegg. Y mi regalo de Navidad es armarme una PC con un monitor para vivir la, la mejor experiencia. Saludos. No, pues muy bien. Yo no sé si fue pregunta o nada más vino a presumirnos. Eh. <laughs> digo, no, que si sí, si, si la pregunta, la verdad es que no el la Que nos ponga. Sí, sí, sí. Este, que nos ponga aquí en el chat general, porque igual está aquí activo, ya lo vimos que está escribiendo. Este, para aclarar, pero digo, muchas felicitaciones. O sea, juntar 5 mil dólares no es fácil, y especialmente que lo dediques a una PC que, pues, finalmente es, es algo que te gusta, ¿no? Que, que te hace sentir bien. Entonces, muchas felicitaciones y. Pues esperemos que te vaya bien. Si tienes una duda más específica, ponlo aquí en el, en el chat general. En el chat general y ya le, le damos ahí tantito. <laughs> Eso de ser tester es un arma de doble filo, puedes terminar odiando jugar. Pues sí, puede ser. Digo, muchas veces cuando te metes a hacer algo por fuerza, este. Pues sí, pierde, pierdes el gusto, ¿no? Eh, ¿Qué únicos inalámbrico son los que estás usando? Estamos utilizando, bueno, estoy utilizando ahorita eh, los. HyperX Cloud. Estos son los Cloud 2. Eh, me gustan mucho, pero por allá tengo los Cloud Alpha, igual wireless, que son los que utilizo para jugar. Eh, es indistinto. Digo, los Cloud Alpha los, los uso para jugar porque tienen mejor reproducción de bajos, porque son de doble cámara. Estos para comunicaciones y para juegos en general están bien, pero los otros están mejor para escuchar medios y juegos. Exactamente. Oye, ¿cómo ves a la, la dinámica en Mérida? Pues vamos a estar en la exposición, vamos a estar este, con un reseller, ah, no me acuerdo el nombre, eh, ahorita se los consigo, pero de todos modos, Ted este, Pod, eh, vamos a hacer publicaciones en redes sociales para que estés pendiente del Instagram o del Facebook de Droga Digital, y este, ahí te vas a enterar cuando ya lleguemos, qué vamos a hacer, cómo vamos a regalar cosas, por ahí, pues vamos a hacer varias actividades con ustedes. Ajá. Uh -huh. Bueno, con lo que estamos diciendo ahorita de que cuando haces algo ya a veces por trabajo le pierdes el gusto, confirmo. Yo tiene años que no ilustro de manera personal. <laughs> Ajá. Sí. Eh, ahora sí, ¿cuál sigue el de Víctor Hugo Pérez? Ah, este eh, creo que ya lo habíamos leído. Ah, no, ¿no? espérate. También continúo con el de Luis ah. López. Asumo que estaba pidiendo pues alguna recomendación de hardware. O sea, sé que tiene el dinero y por eso nos dijo que NewEgg. Pues es que con 5 mil dólares ya te armas pues, prácticamente lo más... Sí, ya, o sea, es, es el tope de gama, ¿no? Compras el mejor CPU, compras la mejor tarjeta gráfica. Sí, técnicamente eso, eh, te puedes ir... Re Recomendación así rápida, te puedes ir por un 13900K, te puedes ir por eh, una, mo una motherboard Z7 no Z790, no necesitas ser la más tope de gama precisamente para que puedas comprar otros componentes, y de ahí te puedes ir por una plétora enorme de gráficas, sobre todo teniendo en cuenta que Newegg ha tenido a veces ofertas de 3090Ti en mil dólares, son cosas ah, sí. así... Que te las encuentras a muy buen precio. Entonces, la verdad es cuestión de estar cazando cosas. New Egglow tiene muy buenas ofertas y nada más para darle ahí el redondel, ¿no? Un monitor de 120 Hz. 120 o más Hertz, pues las recomendaciones de siempre dependen también de la resolución y la gráfica que vayas a comprar para saber más o menos a dónde va, sobre todo teniendo en cuenta que el monitor te va a durar esa tarjeta gráfica y probablemente otras. Eh, la mayoría de los monitores de ASUS y Gigabyte actualmente ya están entregándote 165 Hertz, 170 Hertz en las versiones, así como de entrada, en, en, de entrada para gaming. Entonces, no creo que pueda cerrarle con ningún monitor TOF o oh. monitores de gigabyte de la serie G o monitores Aorus o monitores Strix. Todos esos te van a dar excelente servicio. Y, bueno, pues, ya dependerá si quieres una experiencia con un ultra wide o si vas a irte por un monitor de 27 pulgadas, 32, que, la verdad, jugar en 32 pulgadas es exquisito. Igual tener un escritorio grande. Eh, pero ya dependerá también de la gráfica que escojas. Si te vas por algo así en estilo una 3090 Ti, probablemente sí te convenga irte por un panel de 32 pulgadas 4K para que pues, le puedas sacar cierto jugo, o incluso si estás a, apuntándole a una gráfica cara como la 4090, que bueno, pues también entra dentro de ese esos 5 mil dólares que nos estabas diciendo, nada más que se lleva un, una buena parte del presupuesto, pero pues si lo puedes pagar y lo quieres pagar, tampoco te voy a decir que no lo mm. hagas en el sentido de que. Pues si es tu decisión está bien. Normalmente decimos que no se haga para evitar elasticidad de mercado, pero si ya trabajaste tampoco eh, trabajaste por ese dinero, no soy nadie para decirte qué no hacer con él. Es una recomendación a fin de cuentas. Uh -huh. Finalmente es un granito más en el mar de o en la playa, ¿no? O sea, una persona que compre más o menos una 40-90 no va a hacer mucho mucho cambio. Bueno. Oye, rápidamente alguien que anda bien perdido. Envidia 3080, de 12 GB por 460 dólares. O me espero a lo nuevo de MD. No sé qué rayos de dónde. Número uno, ¿de dónde saca ese precio? Número dos, uh -huh. cero, no se había enterado de que esa tarjeta gráfica no se va a lanzar. La cancelaron del hate que le cayó a Envidia. Entonces, ojo, cero, en una de esas lo andan estafando por ahí en AliExpress o alguien le está echando choro. Ah, no, espérame, este es 3080. Yo estoy. 3080, ay, estoy, ¿no? La 3080, sí, es 12 estoy 12 gigas pensando salió. que es 4080. Sí, sí no. estoy, estoy mal. Es la más nueva, de hecho, porque la 3080 viene con 10, la original, y salió una de 12. Por 460 dólares la veo bien, ¿eh? Sí. No hay ahorita una tarjeta gráfica de AMD por ese precio. Dale, cero, dale. Disculpa, sí. ya te estaba regañando y yo soy el que estoy mal. Y el, y el regaño es para nosotros, malditas, sea. <risa> <risa> no, ya me afecta la hora, pues ya es tarde, llevamos un rato por ahí. Sí, llevamos aquí alrededor de cuatro horas. dice aquí, Víctor Hugo Pérez Villa, fuente de poder, ¿qué marca buscar o cuál evitar? Ya habíamos platicado un poquito de esto, que no se vayan por las marcas así muy, mucha, mucha en términos de que no las hayan escuchado jamás o que tengan por ahí revisiones malas. Eh, ¿Qué marca buscar? Pues... Hay muchas marcas buenas, ¿no? Tenemos las fuentes XPG que son excelentes, están marcas de super renombre como Seasonic, están las marcas, por ejemplo, Republic of Gamers también hace buenas fuentes, pero son carísimas. Eh, generalmente hay buenas opciones a donde te acerques por ejemplo hasta las fuentes Gigabyte tienen eh, modelos con de muy buena calidad y con un montón de conectores diferentes cuáles son las que van a llegar las de Thermaltake no que ya vienen con los conectores nuevos no y demás que también es esa es otra opción a considerar directamente eh, busca que tengan las certificaciones no precisamente porque te vayan a garantizar calidad sino porque pues ya te dan una paz mental de que te tienen que entregar al menos esa eficiencia energética qué pasó sí mira normalmente las marcas que hacen solamente periféricos y te venden fuentes es como un poquito más este digamos de baja calidad por así decirlo entonces este, mejor vete por las marcas que sí hacen hardware no eh, gigabyte, Asus, Corsair hace hardware, Thermaltake hace hardware, este, XPG uh -huh. Eh, ese tipo de marcas ya más establecidas, qué bueno, cero que te sirvió. Y bueno, pues ya le salió el churro que le contestamos la pregunta. Yo quería regañar a alguien y no pude. <risa> <risa> y si sí, me faltan mis lentes, sí, sí gracias por notarlo. Ya mañana espero que ya estén arreglados. Perfecto, Pedro Patiño nos manda chayote. Y dice: actualizar de un Ryzen 9 3900X a un 5950 en estos meses y actualizar de una 2060 a una 4080 a mediados del próximo año será un buen cambio. Sí. Sí, sí va a ser un buen cambio. Se cambiar los nuevos Ryzen es muy caro ahora. Uso laboral está bien y vas a utilizar la 4080 para lo que sea que la uses probablemente ande bien. Si te sirve por software eh, ya estuvimos platicando hoy bastante de las nuevas gráficas de AMD también el posible uso para, para clientes de tu de, de tu estilo. Si entras en algún software que requiere NVIDIA esa 4080 te va a quedar bien uh -huh. y el upgrade de 3900X a 5950 es Bastante significativo, como para que sí lo consideres. Entonces no Oye, lo veo mal. Pero, y dale, ¿qué más? Nada más ahí tú que probaste con ese 5950 versus lo, la serie 7000. ¿No hay uno mejor de serie 7000 que un 5950? Mm, sí, pero eso es lo que está diciendo: que los nuevos Ryzen es muy caro subirse, entonces no tiene mucho sentido. O sea, no, si digo, no, tal vez no un 7950, pero tal vez un no sé. 7600, ¿cómo está el nivel con no, ahí? ¿O, un o. Siete, si... Un 7900 sería la opción que yo le daría para subirse si, si quisiera ir algo un poco más arriba del 5950? Un 7700X anda bien, pero me iría más yo por el 7900X. Entonces sigue siendo caro subirse a la. Sí, plataforma. sí, ok. Nada más para, para cubrir ese, ese, esa duda. Okay. Tomen, chayotes. Gracias. Uy. <risa> <risa> Perfecto. Eh... Ay, perdón. Otra vez y... No te apures, dice Kell Fox. Yo regresé a mi 3090 porque se pasaron de lanza. Regresé a mi RX 5700XT y ahora me voy a esperar a los 7900 XT Basta de abusar al cliente, ¿ok? Estás haciendo tu, estás poniendo tu posición bastante firme y bueno, pues... Eso se llama tener eh, moralidad y conciencia con respecto a los integridad, demás simples sí. eh, integridad. Entonces está bien Fox Pero que nos cuente el bien. chisme de por qué se pasaron de lanza. Pues, Eso, sí, uh, si uh, asu asumo que es por el asumo que es por el tema de precios y todo este eh, tema. Y supongo que la compró cuando estaban lanzando productos y dijo, no, mejor no, porque estos nada más están haciéndole ahí conmigo. Es especulación, si puedes dejarnos en el chat la verdadera historia, creo que estaría mejor. El chisme está bueno. Exactamente. Siguiente chayote es de Sebastián Tobar. Eh, dice: Voy a actualizar mi Ryzen 5 2600 por un 5600X. Excelente cambio. ¿eh? Me recomiendan también actualizar mis RAM de 3200 a 3600 MHz. No vas a sentir mucha diferencia. Quédate con las de 3200. Sí. Así de sencillo. Que uh -huh. <laughs> <laughs> <Kikile risa> Fox es la selección danesa del hardware. En efecto. Es que la selección danesa son especiales para protestar. Ahora sí, el que sigue. <laughs> dice, guapi, HK, sí es lo que estábamos platicando hace rato de las playeras uh -huh. de fútbol. Sí, exacto. Ed, eh, gracias por la foto en la EGS, pues datos son lo máximo. No, gracias a ustedes, ustedes son lo máximo, ustedes son los que nos ayudan a tener este canal y sobre todo convivir con ustedes, yo creo que es de lo mejor que nos puede pasar. Entonces, gracias a todos los que nos los encontramos en los eventos y sobre todo para estar... Cotorreando con ustedes aquí en línea también. No, si es que como Chayote, también los, ya los conocemos en, en los mensajes, ya también ubicamos a varios que siempre están ahí en los eventos y dicen, oh, hola, otra vez, y otra vez se toman foto con nosotros. Es muy divertido. Exactamente. Este de Marcelo Pedroso ya lo habíamos checado hace rato, que sí le dieron gato por liebre. Entonces vámonos al siguiente chayotazo, que es el de Gusol Aero. Gusol Aero, perdón que nos tardamos tanto en llegar. Te mando un abrazote, tiene un montón que no platicamos. Dice aquí, saludos, ¿qué con Retro Digital? Postdata, pues el doc. No, no, se llama Luis, nuestro community manager. Él es Luis. Por eso lo van, van a ver la... comentando como Luis Efraín. Sí, ahí está muy perdido Gusol. Uh -huh. Ni modo. Pero muchas gracias, muchas gracias, ya tenía rato que no te veíamos. Y pues qué bueno que andas otra vez por acá activo. Exactamente. Incluso esto de, de Luis se prestó a, a, ¿cómo se llama? a confusión en un streaming de creo que Horus House o algo así, estaban gritando ah y, y es así el pues es el community manager, el otro no va a voltear jamás. ¿no? Entonces ahí está el punto. Dice, "¿Por qué no te quedas sin lentes, se ve muy guapo y hasta parece italiano? ¿Por qué no los leo? Ya ven cómo estoy leyendo mal?" Ahí está. Y de lo de Retro y Digital Viene una revisión que no he terminado. Viene pronto después. Y esperemos que ahora, pues ya les digo, esperemos que al final diciembre pueda hacer algunas cosas de placer. Pero hemos tenido mucha chama. Yo he estado fuera bastante y seguimos con otros viajes. Entonces me ha dificultado hacerle sí. un poquito lo demás. Ajá. Eh, siguiente es de Francisco Eduardo Ewan, que nada más nos dejó 25 pesos. Muchísimas gracias. No, le puso eh, mes message retracted y abajo está el suyo. Ah, o sea, okay. dos chayotes. Uh -huh. Ok, ahorita lo, lo busco entonces. Eh, no lo hallo. Y ya, ya mañana busco? tiene sus lentes. Muchas gracias, Aldo Rivas. Él es el que está reparando mis lentes. Van uh -huh. a quedar pero bien sólidos. Muchas gracias. Oye, no lo, no lo hallo. Tú lo, tú lo viste. Lo, de lo leo, lo... aquí está. Francisco Eduardo, vale. eh, Ewan, 25 pesotes, dice I5-12600K o Ryzen 7-5800X para arquitectura. Cualquiera de los dos están bien, ¿eh? Aquí está. Ajá. Cualquiera uh... de los dos me parece que están bien. Uh -huh. Yo, en lo personal, me iría por el 12,600K. ¿Por qué? Porque puedes crecer todavía hasta un 13,900K. Uh -huh. Sí, tienes una. Un pequeño chance a un upgrade más moderno con esa plataforma. Sí, sí. ese sería como. Sí, con... concuerdo con, contigo. Ok, siguiente chayote es de Denis Briseño, que dice: Hola, Drogos, compro 3070 Ti a 15 mil pesos o, y mejoro AM4 o paso a M5 y espero eh, RX 7000. Tengo 20 mil pesos y tengo una B450, raíz en 2712 de RAM y estoy trabajando con poco gasto. Híjoles, eso, eso Mira, es muy bueno. Yo creo uh -huh. ahí que se quede con la 3070. Ah, no, compre. Uh -huh. ¿Cuál, entonces, ¿Cuál tiene? Es que no dice que. ¿Qué, ¿Qué tarjeta tiene? Puedo comprar la 3070 Ti a 15.000 y pro, o es, uh, asumo que se va a quedar con su procesador y o su plataforma actual. Si compra la 3070 Ti, o es me que me no paso sé de qué tarjeta viene. Bueno, independientemente, si la 3070 Ti es algo que está considerando y eso dice no cambiar el, el 2700 que tiene, la puede disfrutar. Con 20 mil pesos ya vimos que sí es más o menos posible subirnos a M4, digo a M5, y como tienen video integrado, se podría esperar un poco a que salgan las RX 7000, solo que si sí vas a requerir hacer ese otro gasto, y recuerda que no son APUs los procesadores de Ryzen 7000, entonces no van a tener un, un desempeño brutal, de hecho, tienen la mitad del desempeño de lo que podrías tener con un 5700G, por ejemplo, en gráficos. Nada más a tenerlo. Si te quieres subir a M5, puede ser una opción. Yo personalmente compraré la 3070 Ti, que es una excelente tarjeta gráfica. La, la utilizaría con el setup que tienes. Y ya cuando haya chance de subirme a Ryzen 7000, lo haría con todo y esa tarjeta que evidentemente va a ser mejor que el video integrado y va a estirar un poquito más las piernas con Ryzen 7000. Entonces, yo creo que ahí mi enlace sería la 3070 Ti. Para quedarme primero con mi hardware y después subirme a Ryzen 7000. Yo creo que sí. Especialmente si lo que haces principalmente son juegos. Uh -huh. Sí, yo creo que sería por ahí el, la recomendación, Denis Briseño. Perfecto. Entonces vámonos al siguiente chayotazo. Este es de Carlos Cano. Que okay, dice: Saludos, cinco minutos. Ustedes escogen. Tenemos 1.071 likes. 1100 1100 Mil va, va, me 1, 100, para que esté Facilito. Nos faltan 30 likes para darle los cinco minutos de las preguntas en general, que veo varias ahí interesantes. Exactamente. En El siguiente es de. Carlos Flores dice: necesito una nueva laptop. Opinión de la ThinkPad E14. Cuatro, eh, cuarta generación configurable. ¿Es buena o sigo buscando? ThinkPad E14, a ver. Sé cuál es. Pero no es muy descriptivo el, el nombre. En general, las 5 son buenas. Y 14. A ver, aquí dice. Cuarta generación. Estoy viendo la de. Segunda. Cuarta. Si apenas van en la segunda. Ah, ¿No? no, está. Sí está. Mira, déjala, pongo. Sí está. La... Ya, le, ya la encontré. A ver. Ah, está, cuarta. Es Core i7 de décimosegunda. Tenemos. No se, puede, no se puede quitar el menú. Ahí está. Ok. DDR5 eh, i7 de décimosegunda. Doctor de huellas. Wi-Fi 6e. 20 mil pesos con 43. ¿No trae este gráfica. gráfica? No, estas generalmente son ultra delgadas, entonces. Parece un poco cara. Es una lata que no un trabajo. Las, las ThinkPad nunca han sido baratas. Generalmente son para chamba. Y pues lo que pagas es como la el reliability del sistema. Aparte del hecho de que pues, es una ThinkPad. Mira, dice Draco Ryugo que por qué tienen el stick rojo en medio. Número uno, es un ya este de diseño, ya es un staple de diseño, es icónico de las ThinkPad. ThinkPad. Dos, Ajá. para más placer, porque lo frotas así y te da placer. Digo, de para la gente que es muy no joven, es... <laughs> No, este, eso era antes de que se inventaran los trackpads, ¿no? O era como una, un. Competía, competía con los trackpads. Y. Y por ejemplo, esto si estás en un ambiente así de mucho frío, por ejemplo, donde, la, donde pues, no quieras usar la, la laptop sin guantes, lo puedes utilizar con guantes, por ejemplo. Es algo que pues, tiene así como para que lo puedas utilizar en más eh, entornos que una laptop con Touchpad. Digo, es una buena, digamos, UltraBook. Me parece muy caro para algo de ofimática, pero son de muy buena calidad. Y digo, pues es un también. I7, ¿no? Como estábamos viendo las que eran de 9 mil pesos, que apenas Ajá. como que nos medio convencía, o sea, esa, esa no le va a dar ningún problema, le va a funcionar para todo. Ve, tiene este sí. 4G, entonces le puede meter una, una este, SIM card Ajá. y puede y utilizarla en cualquier lado. Son ultraportadas, pues está bien. Por 20 tal vez me hubiera gustado, por ejemplo, la, la Alienware ¿no? Que, que vimos hace unos momentos, pero obviamente la Alienware está gordota. Son y no, 3, va pesos más. El, el no va a tener el tiempo de batería que tiene esta. Sí, sí. Pues o sea, está bien. Sí, no lo no veo mal. Bien. Si quieres buscar otras opciones, Carlos Flores, puedes buscar otras, quizás encuentres algo, pero creo que no es mala opción. Así personalmente creo que no es una mala opción. Vámonos con Shion 177. Dice, muy buenas noches, amigos. Tengo un 11.900K por 230 dólares, asumo. ¿Y ¿Se recomiendan la compra o me recomiendan otro procesador? Es para jugar a 1440p con una 3070 y hacer streaming. Sí. Creo que está un poquito desubicado. 1440 para 3070 es un poquito alto. Ajá. Eh, El procesador no, no, sí no... te da para hacer streaming y para jugar a 1440, sí. pero la gráfica no. Exactamente, la gráfica no para algo de alta tasa de refrescamiento. Si tu objetivo es jugar a 60 cuadros, así juegos AAA, probablemente pues, sí te funcione bien. Y digo, si vas a hacer streaming, no necesitas tan alta tasa de refrescamiento, pues porque la salida de video no, no va más de 60. Entonces, eh, pues es que no sabemos de dónde viene. Porque si, por ejemplo, viene, no sé, de un, no sé, o sea, un 6.000... Si, si viene 7, de... Si, si viene de un 11.700, probablemente no necesites el cambio, pero. Sí. O oh, si viene de un 6.700, pues sí, sí va a necesitar el cambio. Depende de dónde vienes, que no, 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 no claro. nos lo explicas ahorita en la pregunta. Perfecto. Ah, eh, oh, no manches, vamos, ¿vamos con... bien atrasados con los chayotes. Sí, estoy tratando de darle. Estamos velocidad. a más de una hora, ¿eh? Stuff. Estamos hora y media vamos de retraso. Cámara. Bueno. Eh, vamos acá con el. Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Vamos a darle aquí Sergian, que es el nuevo, el siguiente chayote. ¿Se puedo poner una 4090 en una B550? Sí. ¿Algún consejo? Si te alcanza, cómpralo, hazlo, no pasa nada. La limitante no es la motherboard, sino el procesador que pongas ahí. Si tienes un Athlon 200GE, probablemente no sea la mejor opción. Pero sí. si tienes algo como un 5600X al menos, seguramente vas a poder disfrutar esa 4090 en resoluciones altas, 1440p o 4K preferentemente. Eh, ¿Qué más tenemos acá? A Don Vargas. ¿Cómo se llama? 1218 y no agarre ese mosco que quería atrapar. Esa recomendación del apto para jugar juegos máximo de 30 mil pesos. Pues más o menos hay... ¿eh? Sí, de hecho, en Amazon... Por ejemplo, eh, me parece que por ese precio te puedes encontrar alguna Tough Gaming. Es buen presupuesto. A ver. Vamos a ver qué me, qué me encuentro rápidamente. Déjalo, pongo en pantalla. Sí, eh, sí, hay varias eh, cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos aquí esta Tough Dash. En 2022 trae panel 144, Full HD, i 7, 12,650 H y una 3060 por 29,445. Ah, está bien, ¿eh? Sí, está bien. Está, está justo en el, en el presupuesto y por eso pensé en Top Gaming, estas son buenas laptops. Y bueno, pues traen exactamente lo que estás eh, pidiendo por el precio, más o menos donde andas: 512 GB de SSD, 16 GB de DR5, Thunderbolt 4, ah, Thunderbolt este es, un 4. Maquilón, eh. es un avión sí, esta eso. cosa. Uh -huh. Top Dash 15, Don, Don Vargas 12 de 18. Esta es una muy es una buena por opción eso. por 30 mil pesos. Sí, definitivamente. Y vámonos al que sigue, que es otra vez Chicken Killer 92, que dice muchas gracias por la ayuda a Drogas, por ayudarnos a sacar los deudos. Aprovechemos los bandas antes de que Droga Digital deje de ser del pueblo. Si necesitamos un roadmap de DD. De, de. de hecho, sí, me gustaría publicar un roadmap para decirles a dónde vamos, porque vienen proyectos interesantes. Y también necesito platicar contigo, Hutman, para ver cómo podemos hacer realidad un plan de publicación que me gustaría adoptar para el próximo año. Ah, pues sí. Tío, vamos a estar ahí solitos en Yucatán. Eso mucho tiempo para nosotros. Pero a lo mejor olvidamos pez, 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 pez. hablar de este tipo de cosas. Pez, 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 pez. Ay, vamos perdón, a estar no, ahí tío. solitos. Oh. <risa> <risa> Ese pez necesito tener un hotkey o un botón dedicado así para. <laughs> Y darle. Mario Marco Castillo, ¿qué harán en Mérida? Pes, pes, pes oh, ¿Qué harán en Mérida? Yo soy de aquí. Oh. <risa> 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 no, vamos a, vamos a estar en el I6. I6. I6, vamos a estar en el I6. Si quieres caerle a la Expo, bienvenido, Marco. Y pues ahí para platicar, para tomarnos fotitos, para. Ahí este... No, eso no. Ya van a llegar cantando el himno de aquí. Quisiera ser un pez. Ay, no. Yo no yo a ser les... un evento público, sí. Ahorita lo ponemos sí, en, de... en pantalla para que vean de qué estamos hablando. Es un evento en el que nos jalaron, vamos a estar en un, eh, en un stand con una tienda, entonces va a haber cosas en las que vamos a poder estar platicando con ustedes y seguramente va a haber algún tipo de dinámica. Uh -huh. eh, les dejé ahí el, en, en el chat el enlace de los boletos del evento. Es como un tipo uh -huh. talent land, pero en, en Yucatán. Si quieren, Carlos, ah, de Cancún, Pues estás relativamente cerca uh -huh. y pues ahí vamos a estar. Todavía creo que hay boletos. Okay. Sí, porque es el, es el miércoles y jueves. Nos llegamos el martes en la noche. Perfecto. Entonces, uh, bueno, ahí los vamos a estar viendo. Ahí está. Es, recuerda que los besos de Juzmán te hacen hombre. Ah. <laughs> ¿Y cuándo vamos a Lázaro Cárdenas, Michoacán? Pues ni idea. Ahí sin sí, idea. Ahora sí que cuando haya alguna invitación, pregúntenle a las tiendas que estén ahí cerca. A lo mejor algunos quieran hacer alguna dinámica y podríamos ay, coordinar algo con ellas. Pero bueno, vamos a seguir a los chayetes ¿Sí? porque vamos muy, muy atrasados. Sí. John141 dice: combinación CPU y GPU para 1080p Ultra y todo en, mil, en 144 FPS. Eh, Estaríamos hablando de una 3080. ¿Te gusta? 1080p Ultra, todo en 140 hz Con 3070 TI, 3070, ¿eh? Ok. Si sí, son como juegos okay. competitivos, porque por ejemplo, estaba, estaba dando sabroso la este, la, la 3070 de laptop con el monitor de 240 Hz, estaba, sí estaba rondando los 170, 180 en, en, en Call of Duty. No, sí, Call of Duty. <laughs> okay. Entonces, sí, 3070, 3070 TI por ahí. Si no quieres batallar, 3080, pero ya eso ya es más para 1440. Ya, ok, bueno. Entonces continuamos. Siguiente chayotazo desde. Ahorita me parece, ahorita aparece. Me parece. Ok, no, no voy a invocar que me pasen cosas malas. Sigue, Eric García. ¿Qué tal, drogos? Voy regresando de la EGS. Gracias por la foto. Gustavo verlos por allá. Quería echarme una platica de cosas de hardware, pero me dio pena. No, si tenemos pues tiempo, no. platicamos, no pasa nada. Pues para eso son los eventos, para estar ahí platicando. ¿A qué vamos a los eventos? A platicar. Exactamente. Postdata, soy el que iba con la Jinx. Y creo que ellos pasaron después de que habíamos sacado la entrevista o algo así. O sea, ah, no, pues no, de, tenía, de no tenía aquí, bronca. De hecho, te mandé el video. ¿Sí? Ahí debe sí. estar, lo podríamos poner ahorita el video. Lo es de tener ahí en el, en el chat de social networks. Uh -huh. Sí, ya, ya sé cuál. Justamente es el que sí. vamos a utilizar para... Lo... Ajá. No, no, o sea, con confianza, momento. o sea, para eso vamos a los eventos, para convivir con ustedes, pues si no, ¿qué vamos? no o sea vamos a convivir <laughs> a, a vernos en persona este entonces acérquense con toda confianza y pues no mordemos no nos enojamos obviamente si nos agarran comiendo pues ahí sí está cañón no porque pues estás comiendo pero fuera de eso si nos ven ocupados pues ahí este espérense tantito ahí estamos mira ahí está ya hasta saliste Eric ahí está sí ahí estamos <laughs> Entonces, sí, este, mañana vamos a estar tempranito como a las 10 de la mañana, yo me tengo que ir a más tardar a las 12 del día, pero no sé cuánto te vayas a quedar tú, pero nosotros llegamos a las 10 de la mañana y a, a EGS. Sí, tenemos ahí un, un algo que tenemos que ver y ya después de ahí no sé si nos quedamos con Ye Yan a ver, hay alguna dinámica, pero en, aunque tú tengas que ir, yo ya checo eso, no te preocupes. Ah, dice acá Dante PC, ¿qué antivirus prefieren? ¿Sofos o Malware Bytes? Yo personalmente Ninguno. utilizo Malware Bytes en cuestiones de que sospecho que tengo algún malware o cosas así y ha salido bastante bueno. Eh, generalmente así para cosas rápidas el, el trial es más que suficiente, entonces no le veo mayor problema. Malware Bytes es bastante bueno. Yo eh, uso el de Windows. Yo también. El Malware Bytes nada más es cuando sé que de esas veces que sabes que algo anda mal. Entonces, que te metiste una página muy sucia. Yo nunca, pero son cosas. <laughs> <que otra. risa> Dice acá Turbo Blood, recomiéndenme un no break que, o me compro un Bluetti A50S. Ah, híjoles, ese está buenísimo. El Bluetti creo que son de esos productos que el Bluetti es para que tengas conectada tu, haz de cuenta tu computadora y como está conectado siempre siempre tienes la batería cargada y desconectes sí. todo y te la lleves como batería para acampar o lo que sea y funciona como no break y funciona como UPS. Están muy rifados. Son costosos, están está, sí. son carísimos como sí, 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 o sea, te puedes comprar una laptop con lo que cuesta, pero si tienes el dinero para comprar un Bluetti, vete por el Bluetti porque el no break probablemente no te dé la potencia necesaria para una PC buena. Uh -huh. Exactamente. No, pues Blue Eti hace baterías este para casas. O sea, sí, así de que se va la luz y tienes la batería que te alimenta toda la casa. Por ahí en es en tenían un desarrollo con, con baterías de sodio, que son más baratas que el litio. Eh, todavía estaban en, en experimentales, pero sí. Para todos los que no saben de qué estamos hablando, este es el Blueti. Bueno, este es uno de los varios ese. modelos que tienen. Ajá. Ajá. Ese ya es el viejito. El, el, el nuevo ya tiene como. funciona como no break. Ok. Este vale nueve mil seiscientos pesos. Sí, ese es el viejito, antoja. ¿no? Hay uno que funciona como no break. Porque ese lo vi en sí es el año, eh, este año, en enero. Si los vemos así, hacer... esas... Ajá. Uh -huh. he tenido ganas de hacer un proyecto así loco, nomás for the lols, de armar un, un, un setup así como para edición y cosas móvil. Utilizando una de estas cosas y utilizando también un enlace de de esos de varias sim cards o de teléfonos de teléfono satelital o algo que podamos mm, tener sí. así desde una locación remota poder mandar las cosas como el Jason que trae todo su equipo ándale ándale <laughs> eh, de hecho nos sabes quién nos contactó quién Cyber Power los que hacen no breaks entonces se viene Ajá. contenido con no break que yo soy el número uno de decirles que no compren no break se viene contenido con no break porque quiero quemar uno de esos no break para que vean que no se ve usar. O, CyberPower me, me, me calla la boca. ¿No? Ok. El chiste no. es pegarnos. El chiste es pegarnos. <laughs> Perfecto. Pues <ya> estoy <laughs> el reto y a ver qué tal sale todo lo demás. Eh, vámonos al siguiente chayote que es de Ángelo RR, que dice: Para los lentes rotos en vivo. Ahí está. Comprando para, comparando, gracias, comparando para los para, para, los, los para reponer los lentes sí muchas gracias y sí ya voy a comprar otros lentes Sergi Ann nos dice quiero poner una 4090 en una Tough B 550 se puede Sí, se puede o recomiendan cambiar a M5 eh, si te alcanza lo quieres gastar y lo puedes hacer es una buena es un buen cambio pero en tu B 550 lo puedes hacer sin ningún problema si tengo un 5900 X no necesitas realmente cambiar de plataforma una Thor de 1000 watts cuáles son sus recomendaciones soy todo oído si quieres tener lo último, puedes tener lo último. El 7950X es un brutal procesador. El 7900X también es más eh, rápido que ese 5900X que tienes por un buen margen, al menos un 20%. O sea, sí vas a sentir un cambio de moverte de plataforma. Eh. Sin embargo, la 4090 no necesariamente necesitas moverte de tus 5900X para disfrutarla en altas resoluciones. Entonces, si tienes dinero y ganas de cambiarte a la próxima plataforma, se puede. Pero no es algo que sea así sumamente necesario que lo hagas, sobre todo porque la tarjeta va a ser un costo bastante alto, pero ya dependerá de tu poder adquisitivo si te puedes permitir toda la plataforma nueva con ese juguetote de tarjeta gráfica o si simplemente prefieres ahorrarte ese dinero en lo que bajan de precio o sale algo mejor en el mismo socket M5 para que hagas un cambio a lo mejor más sensato. Oye, rápidamente, nada más para que no quede flotando el tema del no break. ¿Por qué no usar un no break? Porque normalmente los no breaks que tú compras en Amazon, así son como de 300 watts, 200 watts. Y, Exactamente, ajá, como de 200. Ajá. Y tu PC va a estar jalando de la pared 400, 500 watts. Entonces, si lo uh -huh. tienes, se va a apagar porque no tiene la, la potencia para alimentar tu PC gamer y lo vas a descomponer o simplemente el propósito de que no se te apague la máquina por falta de luz. Pues no lo va a cumplir. Por eso no recomendamos no breaks en PC Gamers. Hay modelos Ajá. específicos que sí se pueden utilizar en PC Gamers, pero son carísimas, que cuestan más de lo que cuesta incluso la PC. ¿Qué dices? Tengo un no break para que no se me dañe la PC y compras uno con ese costo. Pues creo Ajá. que te sale hasta mejor que si se te daña la PC, te compras otra PC con lo que compraste el no break. Por eso. Sí. Entonces va a estar interesante el proyecto con Cyber Power. Eh, estoy emocionado por eso. O sea, sí quiero romper un no break. Pero, pero, bueno, ya veremos, ya este, platiqué con ellos. De hecho, quién sabe dónde rayos sacaron mi teléfono. <laughs> Así me llegó por WhatsApp y yo, bueno, está bien, pues. Okay. Bueno. <laughs> Ay, perdón. Ponlo, ponlo. ¿Cuándo vienen a Mérida? Vamos a estar en el I6, eh, que es miércoles y jueves de la próxima semana, Manuel. Entonces uh -huh. ahí Perfecto. para que estés al pendiente de redes sociales. ¿Un Noctua NH12S podrá con un i5-12600K o un i5-13400F? No es un mal enfriador el, el NH12S, pero yo tendría mis reservas con un 12600K. Recuerda que es una parte abierta para overclock, las frecuencias son altas y de por sí Alder Lake no es famoso por ser un, un CPU de, de consumos contenidos. Un 12.400 seguramente sí lo podrías levantar con, con ese NH12S. El 13.400F no estoy seguro porque creo que también recibió dos núcleos nuevos, entonces probablemente pueda estar un poco más pesado en calor que el predecesor. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Juno? Lo veo como en el límite. Eh, 12.600K, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nada más no haciendo overclocking, así muy marrano con el, con el K. Y el 3400F no creo que tenga tanto problema. Pero es el límite. Okay. O sea, tal vez tenga temperaturas un poquito incómodas, no malas, solamente incómodas. Ok, igual entonces la, lo que podría pasar ahí es que más bien eh, consiga otro ventilador y lo deje en push-pull. Si quiere ahí mover un poquito más de aire. Uh -huh. Pero bueno. Continuamos entonces al próximo chayote, el cual es. Ay. Ese eh, Clark en Boca. Buenas, ¿podré refrigerar un, un i7 13700K con un Noctua DH15? Sí. El Noctua DH15, ay, sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Sin Ojo, problemas. estamos por probar el, el DH15S, que solamente trae un ventilador, y quiero ver si podemos enfriar uno de los nuevos así. Eh, Intel. 1900, a ver qué tal anda. ¿no? Ajá. El 13, tengo 900, que Acuérdame de llevarte el kit para montar los en 1700. Pues es para mañana, llévatelo mañana. Sí, por eso. <laughs> bueno, acuérdame antes de, de cerrar la transmisión. Ahí tengo la cajita. Okay. Vale, vale, vale. Eh Siguiente chayote, otra vez de Artur Otero, dice Lenovo Yoga Display 14 Touch, gira 360, lápiz Active Pen, 16 de RAM r 4 512 de M.2, Core i3-8130U, a 2 GHz, Windows 11 Home, USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, vendo por 9 mil pesos. Si a alguien le interesa, ahí está el anuncio. <laughs> Contacten a Artur Otero. No es un mal equipo. No, es un mal equipo y ahorita estábamos viendo que más o menos en ese rango de hardware, por ahí andaban en precios entonces, pues si les interesa ahí está eh, ¿Cómo lo contactan? Pues por mensaje aquí directamente y si andas todavía por ahí Arthur, pues les puedes dar, ¿cómo se llama? alguna dirección de correo o algo para que te contacten y si gustas venderlo, pues ahí está, adelante uh -huh. vamos al chayotazo que sigue, que este es de Akrakis que se diferencias entre un NVMe que va por PCI Express y por M.2. Los dos van por PCI Express si son NVMe. El M.2 únicamente es un tipo de conector, igual que PCI Express en este caso, si tienes los, los conectores largos, pues es un tipo de conector, pero los dos utilizan bus PCI Express y la diferencia podría ser nada más en el número de líneas, pero los NVMe generalmente lo máximo son cuatro líneas, lo mínimo serían dos me parece, ¿no? Sí, Entonces, acuérdense, el M.2 es un conector y, si tú, y tú puedes instalar de hecho un M.2 en una PCI Express con un convertidor. ¿Qué? Existen los, ahorita no lo tengo en la mano porque eso está en casa de mis papás, pero existen convertidores de M.2 a PCI Express, pero es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es cómo es físicamente el conector. Exactamente, eso es todo, pero los dos son PCI Express. Eso es todo. Eh, ¿Qué sigue por acá abajo? Uy, Gerald Benis Dipas Aliaga dice, drogos, buenas referencias de la tarjeta de video Jeston RTX 3070 Sakura Edition la quiero comprar, gastaría igual que una 3070 de, de tienda de Perú mira, Jeston no es mala marca y ya vi que vas por la edición de monas chinas ve por ella, no mires para atrás disfrútala y no la manches ah. Tú date, es buena gráfica. Jeston es buena marca. Y generalmente tienen estas ediciones especiales de monitas chinas. Entonces está bien. Tú date. Siguiente chayote es de El Caballero Fuck Wolf. Que dice: ¿Qué opinan del Strix LC 120? Que es obviamente el Liquid Cooler de 120 milímetros. Dice: los usaré en un 5600X. Es meramente estética, pero enfriará al menos igual que un UX 200. No hago overclock. Seguramente vas a tener una cantidad de disipación parecida. Y. Por estética no se ve mal, sobre todo a mí esos de 120 me gusta ponerlos en el, donde va el ventilador de atrás del Sí, se ven gabinete. interesantes. Ajá, y sacas de una vez el calor del gabinete, o sea, es buena es buena opción. Eh, sí, yo no creo que tengas bronca, parece 5600X creo que está correcto. Creo que es mejor Obviamente que el UX200. Es, es posible. El UX200 es, es como el 212 de Cooler Master, pero en versión Thermaltake. Entonces, sí te va a dar mejor desempeño que el UX200. No es lo ideal que recomendamos, pero por un 5600 no tienes problema. Sí, no, sin bronca. Sin bronca, sin bronca. Entonces, date y date grasa y disfrútalo. Se va a ver bien, se va a ver bien. Olivia Acosta nos pregunta: Tengo una Horus 3080. ¿Vale la pena cambiar eh, a la serie 4080 o la nueva DMD? Juego a 4K, saludos desde Miami. Olivia Acosta, técnicamente para ti. En 4K la 3080 está bastante restringida, entonces sí te convendría cambiar a algo de serie 40 posiblemente o de lo nuevo de AMD que están presumiendo mucho capacidades de 4K. Entonces sí, definitivamente es un buen cambio si te mueves a cualquiera de las cosas que van a salir. Sí. Uh -huh. Digo, falta ver pruebas tanto de la 4080 como las nuevas de AMD, pero inicialmente va a ser un cambio positivo. Perfecto. Nico Magafi dice laptop 2 en 1 para escuela y edición de video, 1200 dólares de presupuesto, que son como mil pesos. Dos, dos en 1 ¿Quieres a fuerza que, que se sea don. convertible? Ajá. Yo creo que son de las que se Sí, sí. sí. Es que para edición de video ya está más complicado no. por 1200 dólares, o sí. Mira, para edición, edición de video satisfactoria, no te va a servir ninguna 2 en uno A menos que a, por 2 en uno te refieras a que la quieres para edición de video y para escuela. Pero bueno, eh, ¿qué te puedo recomendar? 2 en uno eh, podría ser incluso la. A ver, déjame ver, ¿cuánto? Son 1200 dólares, ¿verdad? Las yoga, ¿no? Sí, las yoga son buena opción. Una te Ultrabook podrá, por ahí. Una Microsoft Surface, pero son bastante costosas. Entonces, si te encuentras algo del precio, sería también una buena opción. Eh, si sí, es que las Surface algunas. no están en $1,200 dólares. Depende cuál. Depende cuál. Por ejemplo, aquí hay una Surface Pro. Está en 25 mil pesos. Es ligeramente más cara. Es el único problema es que i5. requieres de los accesorios. Ajá. Sí. Con un, con un i5 puedes editar video. No es lo que más nos gustaría para editar video, pero bueno, es una recomendación. A mí me gusta Ah, dice Orpheus. que sea más para escuela, tomar notas. Eh, ah, ok. Lo del video era opcional. Entonces... Híjoles, es que para tomar notas. 1200 dólares es que mira, para tomar notas las HP 2 en 1 que vienen con lapicito funcionan bien uh -huh. eh, um... mira, aquí hay una recomendación nuevamente de Lenovo déjala, la traigo a la pantalla la mm. Yoga 7i es de 14 pulgadas Vale 23 mil pesos, que son prácticamente el presupuesto que tienes. Eh, trae un procesador Intel. Ah, trae como, XC. Uh -huh, trae XC. Trae XC. Ese puede. Podría ser 12 GB de DDR4, que no está mal. Trae un i7-1165G7, 11, que no está mal. Que es un buen proceso. No está nada mal para esto. Y si sí es Transformer en este, en este caso de lo que estamos eh, platicando. Pero Ahí tiene lapicito. Lo, lo, esta no tiene lápiz, pero esto pues, es, es, es dos en uno es que también. Es para, o sea, ya para tomar notas. Puedes tomar notas HP a mano o, o puedes conseguir un, un lápiz que le sirva. Sí, hay unas HP que ya vienen, nada más esa es la recomendación que yo encontré. Entonces, eh, las HP también las recomendamos. Son las 360. En que dices? Okay. Son 360 Envy. A ver, 360 Envy. Okay. HP... HP. Hay de varios precios, ¿eh? sí. No, están, están en muchos rangos, uh -huh. pero sí están un poquito más caras, eh. Dep Depende de dónde la busques. Por ejemplo, mira, me encontré esta. Ah, ¿y ahora? No sé, algo algo se puso loco mi esta. Esta según está en Soriana. Es un. Bueno, son 26. Sí, o sea, están un poquito más caras, pero esas ya traen el lapicito. Y el lapicito sí tiene los puntos de presión y todo. Porque yo tenía una. Yo tengo una de esas, de hecho. Bueno, la tiene ahorita este, el bebé digital, que es la que uso para la escuela. Uh -huh. Y ese, ese sí. Ese i 7 para edición está bien. Uh -huh. Anda, carente un poquito con memoria RAM. Sí. Pero el lápiz eh, hace toda la diferencia. Yo me enfocaría a una Envy más que una Lenovo por el lápiz para tomar notas. Digo, porque yo, yo tomaba notas así en chino. Yo y es así súper necesario el lápizito. Ok, digo, no dudo que en Lenovo también haya opción a conseguir el lápiz y probablemente venga. Ah, es. Sí, mira, porque ahí está la, la más barata, es i5 de décimo segunda generación, 15 pulgadas, 8 GB, 25,999. Está un poquito más cara, directo en la página de HP. Ok. Acá la, la, la Yoga 7i. La puedes conseguir también con el lápiz, nada más hay que revisar que lo traiga y si no lo venden por separado también. O sea, es algo que se puede conseguir de parte Pero es un, de un costo extra, ¿no? A los 1200 dólares. Que más tiene las dos opciones. Creo que Neco ya tiene más o menos una idea. O Envy o Lenovo. Prácticamente están al mismo precio, traen el mismo hardware. La única inconveniencia de la Lenovo es tener que conseguir el lápiz por separado. Uh -huh. Y bueno, pues continuamos con el chayote de Mario Estrada que dice, solo para saludar y apoyar al canal, también quiero aprovechar el momento, quiero recomendar el teclado Mountain Everest Max Core, perfecto para zurdos. Órale. ¿Sí? ¿Eso nunca lo había escuchado? Mountain Everest usted, ¿no? ajá, Max Core. Ah, ya sé, son de estos que puedes mover el, el panel numérico. A ver. Órale. Entonces el panel de aquí, supongo que lo puedes mover para cualquier lado y que te quede. Incluso no para zurdos. Esa es una característica que a mí me gustaría tener uh -huh. para juegos. Como por ejemplo sí, para toquitas. tener en una mano el ratón y la otra uh -huh. tener como un panel así como tipo comandos. De hecho, ahí está y lo puedes poner del otro lado. es lo que plum. Ah, está padre eso. También la parte de acá arriba que te da stats y otras cosas también está rifado. ¿eh? Además de que ya viste que tiene panel OLED en, en las teclas estas de acá arriba. Está muy interesante. Ajá, este sí es un tecladote, está, está interesante. El, el, la estética está in, controvertida, pero tienes muchas cosas a configurar, muchas. Y puedes cambiar los switches. hoy está bien. ¿Oye, ¿Cuánto cuesta? Lo okay, que quiero encontrar. Porque no Ahí está, en donde dice buy now. ¿Dónde está? Ah, el de acá. Vamos a ver en cuánto está. A ver. 249, creo que decía. Sí. Es costoso, pero no está fuera del rango de un teclado costoso tipo Corsair, tipo. Pues por lo que traigo, no lo veo mal. Y en negro? Y puedes meter switches, ya sean cafés, rojos, azules, silent red o silver. No lo veo mal. Y si Mario sí, Estrada va. lo recomienda. Ajá. Uh -huh. Buenas, gracias por la recomendación, Mario Estrada. Muchas gracias. Es un producto ciertamente interesante. Jesús David Morales Méndez nos dice por acá: ¿alguna comparativa Z690 versus Z790? Sería interesante. Si no nos habían llegado motherboards, ya por fin tengo aquí una Z790, entonces esperen ahí algo de comparativas. Sí, por eso lo, la revisión salió en Z690, porque llegaron primero los CPUs y no llegaron motherboards. Exactamente. Pero qué bueno que ya, ya llegaron. Exacto. Alberto Reyes dice Amigos, eh, saludos, conseguí la 4090 y un i9 y de décimo tercera generación. Será mi primer PC gamer y me faltan todos <laughs> los componentes. ¿Algunas recomendaciones para todas? Será para streaming, gaming y edición de videos. Ok, tú ya fuiste por lo más pesado en donde realmente importa y ya tú quieres eh, ahorrar en todas las demás babosadas que a lo mejor no necesitas. Eh, Recomendación de motherboard, probablemente lo más barato que puedas irte sea una set, una Sí, yo no, creo que no me bajaré de esa La Z690 Prime. Ajá. La, Prime, la D4, este, que es con DDR 4 Sí. Sería este, la más o económica. O MPG de MSI, alguna gigabyte por ahí. Es decir, que ahorren en la, en la Motherboard, por así decirlo, que sea como lo más económico en Motherboard, eh, gabinete que no gaste, nada más que tenga buena ventilación. Uh -huh. O que y use una caja eso, de cartón. Sin... Nada más que, que fuente no ahorre, ahí Sí, sin... si fuente ahí sí que no ahorre Eso es lo, lo que ahí si no hay vuelta de hoja, ahí te va a tener que gastar Sí, vas a tener que rifarte de ese lado, o sea, no, no le cortes al, al presupuesto eh, Pues así tal cual, todo lo demás será para streaming, edición de videos eh, monitores DDR4. hay de muchas calidades Ajá, DDR4, definitivamente una Prime de, eh, ¿Cómo se llama? B Z690 D4 sería tu opción, y en MSI serían las Pro Z690. Es que suena cuento, dicen. También. No, pues. Es que es un consolero rehabilitado. Él ya gastó no. en donde, donde dijo: aquí vale la pena, no me interesa nada de lo demás. Y es, es una posición bastante respetable. ¿eh? Ahí está Alberto Reyes. Felicidades por esos eh, ese hardware que ya tienes. Eh, si no quieres irte tan abajo de DDR4 hay muchas opciones igual de las Prima y DDR5 que es buena opción y bueno pues hace rato estábamos haciendo el ejercicio de buscar DDR5 que ya no está tampoco tan tan cara pero definitivamente hay muy buenas opciones de DDR4 budget que van a funcionar con ese procesador. Siguiente chayote es Jacklu que dice alguna laptop para estudiante de arquitectura saludos depende mucho del presupuesto y estamos hablando como de los laptops que estábamos viendo ahorita de unos 25 ¿La Top Dash? Pesos. ¿no? Ajá, la Top Dash es una excelente laptop que te va a servir por un costo realmente contenido y para estudiar nada mal, ¿eh? Top, y ya tiene para modelado en 3D, para, ajá, la Top Dash uh -huh. 15, que están preguntando que si esa también servía para ofimática, definitivamente este sirve para modelado, sirve para ofim ofimática. Y para sí. jugar también. Sí, completamente. Son excelentes equipos y estamos viendo que probablemente lleguen algunos para revisión. No, no, de esa ah, top sí. dash, no de esa Top Dash, pero van a llegar equipos más o menos de ese calibre. Ahorita tenemos uno que es la Top que está usando Julia en la en LAMP Party, que trae Ryzen 7 6900H con 3060 de laptop. Viene la revisión de esa Top, entonces esténse también. Eh, pendientes, eh, Clark en Boca dice: Gracias, Drogos, por sacarme la duda del DH15. Dice: La verdad, no le tengo confianza a los All-in-One. Ya espero ansioso mi 13700K. Perfecto, date y disfruta todo lo que todo lo que viene. Hey, NSR, nos vamos a ver allá en Mérida. y Dice: Las 2:30 M, pero excelente su directo. Ah, ellos están en otro uso horario, si es cierto, o si ya somos <laughs> nosotros. So, es la 1:30. Ah, sí, sí. Exactamente. Dice, pero excelente directo. Abrazo. Claro que sí, nos vemos y muchas gracias por el chayutazo. Siguiente es de Isma KH3, que dice: Buenas drogas. Dice, con un presupuesto de 45 mil pesos, ¿qué recomiendan para edición de video y streaming? Actualmente uso un Ryzen 5 2600, una GTX 1660 Ti desde hace tres años, pero ya no me está rindiendo bien salud. Sí, el 2600 sí, ya, no, ya pide cambio a gritos. Con 45 mil pesos puedes. Uh, está sobradísimo. Puedes comprar una 4090. Eso es lo que cuesta. No manches, sí, <laughs> es muchísimo. Ya sé. <laughs> eh, ¿qué, ¿Qué puedes hacer con eso? Yo te recomendaría directamente que te sigas en m 4 No sé qué motherboard tengas, pero asumo que debes de tener algo así como una B350 por el. Sí, como una B350, B450 si acaso. Es que eso, eh, todo eso va ya a la basura, ¿eh? Ya se tiene que cambiar todo. <laughs> Son horribles, ¿no? Pero no se ofendan. No, depende de qué quieras todo. hacer. O sea, si te quieres quedar en M4, que yo sería lo más recomendable que te puedo decir en este momento, porque M4 todavía tiene tiempo de vida. Sin broncas te puedes subir a. ¿Qué te gusta? Un 5800X 3D para streaming y gaming, así bien. Y métele la tarjeta gráfica que puedas, te quedas con tu RAM, te quedas con tu placa, te quedas prácticamente con todo eso y es todo la lana que puedas ponerle a la tarjeta gráfica y ese procesador. Y ya con eso. Nada más hay que checar qué fuente tiene. Exactamente. Pero hay sí. recomendación: 1 a 850, 1000 watts para uh -huh. que tengas chance de meter una tarjeta gráfica más arriba todavía. Exactamente. Uh -huh. Pues ahí está la recomendación, como te decimos. Yo me quedaré en M 4 Tienes bastante máquina para bastante tiempo con un 5800X 3D o un 5700X en el peor de los casos. Que todo, cualquier cosa que te subas de, de Ryzen 5000 va a ser mejor que, que el que tienes actualmente. Sí, definitivamente. Entonces, creo... Exactamente. Y el último chayote de la noche, que bueno que ya llegamos. Dice. Toby eh, RX 6600 XFX recomiendan GPU sí o sí con backplate. O sea, quiere GPUs que tengan backplate. Si sí, podemos recomendar y la 6, 6600 de XFX, sí es recomendable. Eh, Tú tienes medio malas experiencias, creo, con esa marca. No, era con Sapphire. No, es con Sapphire. sí, sí XFX es no, buena marca, no le veo son mal. Son feas, pero sí. Pues tan feas. Sí, pues que, sí no, no, estoy den, diciendo, no no estoy diciendo, que no, <laughs> no estoy diciendo que no. <laughs> y claro, pues, gaming. Sí, te <laughs> sí, digo el backplate pues es irrelevante, o sea, es más bien estético. Solamente que uh -huh. tenga así como aletitas, que esos son los enfriadores aftermarket, no no representa mucho mucho cambio. Yo creo que lo quiere por estética, porque supongo que de verdad no le gusta que se vean. sí, se ven más bonitos con backplate. Uh -huh. uh -huh, evidentemente. Y bueno, pues gracias, Narro Gaming. No he visto. Aquí está tu pregunta. Dice: tengo un Ryzen 7 2700X y una 5500XT de 8 GB con una Top Gaming B450. Y creo que es momento de dar el siguiente paso. Recomendación. Eh, ¿Qué recomendación me darían? Mis fuentes de 700 watts. Eh, de ese 2700X, súbete a un 5700X o 5800X3D para gaming. Si quieres actualizar procesador. Eh, si no quieres gastar, eh, no sé cuánto es el presupuesto de gasto, pero la recomendación sería que te subas a eso o al menos a un 5600X de CPU y de tarjeta gráfica, te puedes subir a sin partir de 6600. Uh -huh. De ahí para arriba. arriba. ¿no? Exactamente. Por la fuente que son de 700, digo 3080, pues ya está ajustadito, ya pero todavía llega a una 3080. No todas, y depende de cuál tengas. Por ejemplo, yo tengo aquí una 3080 que trae tres conectores de ocho pines, entonces una fuente de 700 watts no te da para eso. Depende del modelo. Yo creo que me quedaría más tranquilo con una 3070 en ese funcionamiento con la de 700 watts. Como la máxima, ¿no? Uh -huh. exactamente. Y bueno, pues ahí está. Hemos terminado los charritos de esta noche. Muchísimas gracias, adictos digitales. Nos tenemos que ir a dormir porque mañana vamos temprano a IGF. Faltan los cinco minutos. Ah, cierto. Pues vamos a no darlos. Ir, si no. ¿Qué bueno que te acordaste? Yo ya estoy acá de marrullero saltándome. <laughs> Entonces va. vamos a darle. Dejen sus preguntas de hardware, adictos digitales, y voy poniendo el contador para que sí o sí le demos a sus preguntas. Sabid Guerrero, no, yo mi chayote solo ver que yo sin gafas no me veo tan guapo como el doctor Huzman. Muchas gracias. Me voy a Mimir, pero volver algún día seré también parecido. <laughs> ok, muchas gracias. Si tengo un monitor con G-Sync y le pongo una GPU AMD, ¿en qué afecta? o se desaprovecha algo la GPU? No, ya este AMD ya ganó ese. Ah, no, G-Sync. Sí, no, no le afectan. Pues, nada más no vas a utilizar el G-Sync. Sí, no vas a utilizar el G-Sync. Eso es todo. Uh -huh. Uh -huh. Dice RTX 3080 de 12, TOF en 16 o 3080 de 10, Gaming Z, mismo precio, es buen precio o espera bien al, al buen fin. Es buen precio, 17. Eh, yo me iba por la de 12 GB ya. Sí, directamente. Si ya tienes la opción, mejor. Eh... Dale. Eh, bueno, tengo una te fuente un... Cooler Master. Ajá, 600 vale, vale. que vino con el Case hace unos 8 años y un i7 4790. Renovando poco a poco, pensé en la 6600XT, ¿estaría bien? Uy, ya está. Sí. sí, no, no, sí, date. Tiene buena frecuencia mononúcleo. O sea, ¿va a haber cuello de botella en algunos juegos? Seguro, pero la puedes levantar. Ese 4790 anda más rudo que los 2600 y 2700 de Ryzen que tenemos ahí. Te lo digo con toda certeza. Ahí sin problemas, para algunos juegos va a andar bien. ¿Ustedes no, hacen pues. modding? ¿Harían una colaboración? No, no hacemos modding, sí, sí haríamos una colaboración, pero pues depende. Normalmente el modding lo hacemos con Raptor Tech, que es realmente el que hace modding de aquí, de, bueno, el bueno para eso. Aquí en México. Uh -huh. eh, Ay, perdón, ponlo, ponlo, ponlo otra vez. El Z11, eh, ¿cabe una MOBO micro ATX? No, es un gabinete muy grande y solamente es mini ATX. Uh -huh. Y 7, 10.700K 3090, 32 GB de de R4, qué mejor, o juego 1440p, edición de video, filmática y streaming. Si acaso el CPU te podrías su subir a un 11900K con la misma plataforma o cambiar todo, irte por algo de décimo tercera generación. Depende de cuánto quieras gastar, si quieres gastar. Exactamente. Ahora aquí el Cocox. Buenas noches, eh, All in One EKI 360 o Arctic Freeze 2. Mira, son un poquito más este, burdos, por así decirlo, los Arctic Freeze, pero lo que me gusta es que tienen un ventiladorcito, que eso enfría el M.2 y todo eso. Y con la nueva generación yo creo que es mejor que el 360 de IK. Entonces uh -huh. yo me iba por el Arctic Freeze. Perfecto. ¿Qué diferencia tiene un Ryzen 5900X con una memoria de 3600 y 4133? 3600 es como el punto dulce para Ryzen en términos de Infinity Fabric y demás. Y 4133 ya llegas a un punto incómodo en el que no estás realmente duplicando la, la frecuencia sí, no. de Infinity Fabric. O sea, te quedas con más frecuencia, pero con un poco de mayor latencia que le da más bien en la torre. No, pero ahí desacopla las frecuencias del Infinity Fabric, Ajá. entonces técnicamente Perfecto. funciona un poquito más lento. Vete por las 3600 y ya no te pelees. Exacto. Porque sí. tienes que hacer overclocking de Infinity Fabric y varias cosas que es complicado. 3600. Drogo, su opinión de una 2060 para videojuegos nuevos y capacidad de en años para futuros videojuegos. Mientras tu interés no sea jugar en, en gráficos súper altos con todos los settings tipo ray tracing y demás, la 2060 todavía tiene bastante tiempo de vida. Depende mucho que tan tolerante seas a estar jugando con, la, con los settings. ¿Es buena tarjeta? Sí, está, eh, un es un poquito más poderosa que la 3050. Eh, ¿Cuál elegir? Eh, Rock Strix de 700 o Core Reactor de 700 encuentro más barata la Republic of Gamers en ese caso ambas están más o menos al nivel de calidad yo me iba por la Strix por estética la Core Reactor uh -huh. son unos robles, o sea, esos no les pasa nada nunca a las Core Reactor, sí. son muy buenas pero por precio, creo que por la Strix uh -huh. Exactamente tengo un Ryzen 5-5600X, dice Leo Luciano. Y pensaba comprar una RX 6600 para jugar. ¿Recomiendan esta gráfica o debería ir por otra? Sí, te la recomendamos. Es buena, tiene un precio contenido y te va a dar muy buen rendimiento para. Pues, sobre todo si no tenías otra gráfica potente antes de eso. Eh, ¿Cuál sigue? ¿Algún evento que van a venir por Toluca o ahora de metropolitana de Domex? No, todavía no tenemos. Nada planeado. Eh al otro. Si RS9 claro. en PCATX es posible virtualizarla para editar videos, premir, de forma remota en, un, en una lab viejita al bazar, al viajar. Bueno, eso no es virtualizar. No. Virtualizar es que corra dentro de otra PC. Del mismo, más bien del mismo sí. equipo. Ajá. Exactamente, más bien ahí es compartirla. Sí, sí se puede. De hecho, eso es lo que hace nuestro editor. Nuestro, este, editor. Creo que usa TeamViewer, Viewer, ¿no? Para, eh, pues, para eso. Técnicamente puedes editar con TeamViewer, nada más que está desincronizado audio y video un poco. Estás ahí, si eres muy quisquilloso, vas a editar cosas muy audio rítmicas, no es lo más recomendable. Hay otras soluciones que puedas utilizar así de acceso para dejar la computadora encendida. TeamViewer te permite incluso encenderla por el Wacom LAN, entonces es muy sencillo de utilizar, nada más que si sí tiene ciertas limitantes. Y bueno, pues terminamos con los cinco minutos de esta noche. Creo que es momento de eh, sí, ya. irnos. Sí, ya. De bajar. Ya me ya, se me están cerrando los ojos. Entonces, una disculpa. Uh -huh. Pues ¿sabes? estuvimos cuatro horas y media. ¿eh? Tenía un rato que no estábamos tanto tiempo. Ya sé. es que es otra recomendación. Sí, es cierto. Ah, sí creo que ese es el que usan. No usa TeamViewer. No me acuerdo cuál usa Fred. Fred usa TeamViewer. ¿Ah, sí usa TeamViewer? Sí, 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 sí. <laughs> listo, 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 ahí está. Es para que no digan que no. Aquí hay varios, Ten UltraViewer Ultra Viewer, any desk? o si le sabe más a escritorio remoto. Sí, eso es un poquito más complicado porque hay que configurarlo todo, pero las otras uh, aplicaciones es un poquito más sencilla. Ahí está. Vámonos, vámonos. Rápido, nada más a José Manuel Ramírez que nos estuvo ayudando con el contador de likes. Dice, ¿dónde consigo una Z790? Que andan escasas, es que eh, andan escasas, o sea, ve que nos llegaron bien tarde las Motherboard Z790. Ahí es paciencia, José Manuel, no hay un lugar en donde la tengan porque precisamente no han llegado así como bien. Uh -huh. Sí, en cuanto empiecen a moverse, pues las veremos más en venta. Eso es todo lo que te puedo decir. Y llegó un Uy, último chayote coló. Exactamente. Carlos Osvaldo Casimiro Fernández dice, para juegos competitivos con monitor de 360 Hz, 4090 o XTX 7900 Full Warzone y Valorant con las mentores latencias posibles. Entonces va a ser 4090, necesitas un monitor 360 que sea Reflex y busca toda la plataforma Reflex con Nvidia para bajar... Eh, para bajar latencia. Con Radeon podrías, con anti-lag y hay otro par de tecnologías, pero no están tan maduras ni están orientadas a tan alta tasa de refrescamiento. Ahí sí es 40 y necesitas un buen procesador. Todo hace cuello de botella con esa, con esa 40-90. Entonces, un 13.900K y vas a tener que aventarle un poquito de overclock, sobre todo para que sí te esté al punto con las. Ahora sí que con la, la taza de refresco. Que este de, seguramente es un monitor de 1080p donde sí hace cuello de botella. Pero pues esa es la recomendación: 13900K con 4090 y que todo sea reflex, desde el ratón hasta el monitor y que tengas reflex activado con la 4090. Ahí. Pues ahí está. Muchas gracias, Carlos. El último chayote de la noche. Muchas gracias a los que estuvieron aquí. Y pues no, se, se nos acaba el tiempo, o sea, por más que quisiéramos quedarlos, ya no aguantamos, pero les recordamos que pues, vamos a estar el próximo sábado también, todos los sábados aquí en la medida de lo posible contestando sus dudas. Gracias al apoyo, nos ayudan muchísimo los chayotes que nos envían, entonces estamos muy agradecidos con ustedes, así como ustedes. Oh. <laughs> agradecidos con nosotros eh, y que pues recordamos mañana IGS, eh, si quieren ir gratis, por ahí todavía tenemos algunos. Boletos, vamos pases. a hacer la publicación Ajá. pertinente. Este, bueno, pases, boletos, sí, eh, para que estén al pendiente. Y bueno, pues ya nos despedimos, ¿no? Exactamente. De manera tradicional, ya se me atravesó el bostezo en el momento que me dijiste. Sí, no, ya estamos. Ay, ya, bueno. ya estamos. Estamos nos vemos dando, en ¿no? los digitales. Ajá. <laughs> Déjanos un like si te gustó este video, un dislike si es la vida. Y recuerda, yo soy doctor Hudman. Yo Ed Corsa. Para droga digital. ¿Estamos? Estamos en el viaje. El viaje. Nos vemos Bye. en Mérida, la gente que está allá en Yucatán o en Cancún. Nos vemos uh -huh. martes y miércoles. No, miércoles y jueves. Exactamente. Nos vemos. Bye. Bye.